Hola Pachis, ¿qué pex? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al stream del día de hoy, donde vamos a estar este, teniendo una plática sobre dos o tres clases que se utilizan en Pathfinder, primera edición, y que también pues, se pueden utilizar en quinta edición, creo yo, más o menos damos ideas para Warlocks y para Paladines que lleven otro alineamiento. Esta sería como un episodio más en la serie que tenemos aquí en el canal que se llama El Concilio de Mazoritas, donde trato de resolver sus dudas, del mismo tiempo pues estoy leyendo sus comentarios para sobre la marcha ir despejando cualquier incógnita que tengan sobre alguna regla o alguna duda de cómo llevar algo o si es la primera vez que van a jugar rol, pues que igual este si les llama la atención y quieren un acercamiento, darles una idea muy generalizada de lo que es jugar rol, ya sea en Pathfinder o en Calabozos y Dragones, a final de cuentas es lo mismo. Quizás no pueda yo hablar de otros sistemas porque no he tenido el acercamiento con otros sistemas, muy poquito con Call of Cthulhu, este igual con Mundo de Tinieblas, pero pues más o menos les puedo dar una un empujoncito para cualquier duda y cualquier aclaración que quieran tener sobre una regla, sobre algo que hayan escuchado sobre los juegos de rol o sobre de qué va esto. Entonces, el día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar de dos clases. Entre ellas están la bruja, que viene en el manual. La, las dos clases vienen en este manual, que es el de Pathfinder, Manual de, de Jugador Avanzado, la Guía del Jugador Avanzado, the Advanced Player's Guide. La bruja y el Antipaladín. ¿sí? La otra clase que vamos a tocar ya al final es lo que se conoce como el, el Arcane eh, Archer, el arquero arcano. ¿Sí? Que es una clase avanzada. Y servirá bastante porque les voy a dar un ejemplo de cómo funcionan las clases avanzadas y cómo es que un personaje aspira a tener una de estas clases y cómo cambian por completo la forma en la que su personaje va a evolucionar de una sola clase a, a algo más especializado en algo, ¿no? Entonces, pues dicho eso, vamos a iniciar. Creo que con la bruja. Sería lo ideal creo yo déjenme ver nada más bueno miren ahorita estoy utilizando el fantasy grounds unity para este darles ejemplos déjenme voy a mover la cámara de lugar para que no les estorbe aquí voy a ponernos eh, por acá aquí para que yo no estorbe muy bien bueno eh, de todas formas les voy a explicar a ver vamos vamos por por parte decía Jack el Destripador. ¿Qué onda Leito? ¿Cómo estás? Bienvenido, Pachi. Miren, este es. Era un ejemplo que teníamos hace tiempo. Vamos a eliminarlo. Muy bien, vamos a hacernos una bruja primero. Vamos a hacernos a la brujille. Vamos a poner este emputado con el trabajo. Ya me imagino, eh. ¿Cuándo no te pasa algo, Leito. <laughs> ¿Cuándo no te pasa algo. Eh, vamos a ponerle un retrato aquí al. ¿Quieren chisme? Yo digo que te esperes a que llegue más gente para el chismesote. Vamos a elegir <laughs> eh, de, a ver, Pathfinder. Vamos a elegir la a la bruja. Creo que es humana o es elfa? Vamos a ver. Una bruja. La witch. Este aquí está, Human Witch. Esta vas a poner. Ahora hay que esperarnos para que, para que alguien más se coma el chisme también. Y no voy a abrirlo directamente de acá, sino vamos a abrirlo directamente de los módulos. Para que lo puedan ver con lujo de detalle. Aquí también tenemos el manual de, este, de referencia, que sería como la versión digitalizada de, de este, ¿no? Entonces... Clases. La Witch. Vamos a ver, aquí está. Muy bien. Vamos a cerrar esto tantito. Vamos a poner este por acá. Y vamos a hacerle en grande este rollo aquí. Bueno. La Bruja. ¿Qué es la Bruja en Pathfinder? La Bruja en Pathfinder es una clase lanzadora de conjuros arcanos que también maneja. Unas habilidades que en su momento eran únicas y ya luego fueron saliendo otras clases en otros manuales de ocultismo y demás que también las pueden utilizar. Pero la bruja fue la que inició con estas eh, habilidades llamadas hexes o males de ojo o maldiciones, como quieran traducirlo. ¿Sí? Un hex. La bruja es un, como les digo, es un personaje que se especializa en conjuros de ámbito arcano y... Obtiene sus poderes a, tra a través de un patron, ¿no? De un patrono, como le dicen algunos. Eh, este patrono toma la forma de un animal. Este animal se puede tomar de la lista de familiares que tiene el mago u otra clase que tenga familiares, pero también la bruja cuenta con una lista de familiares únicos que el mago no contaba en su lanzamiento. Conforme fueron sacando más manuales, han agregado más familiares para cualquiera de estas clases que son casters arcanos. ¿Qué onda, querida? ¿Cómo estás? Bienvenida. Entonces, ¿qué sucede con la bruja? Bueno, la, la bruja pasa a lo siguiente. Hacer eh, una clase de, de caster, ¿sí? Y como les digo, que se especializa en magia arcana, tiende a utilizar como habilidad clave para sus conjuros la inteligencia, así como lo hace un mago. La bruja también utiliza su inteligencia para lanzar conjuros. A diferencia del de hechicero que utiliza carisma o a diferencia de... ¿Cuál otro? Eh, por ejemplo, el bardo también utiliza carisma. A pesar de que es una clase que lanzan conjuros arcanos, ellos utilizan carisma. La bruja y el mago utilizan inteligencia. ¿sí? Entonces, eh, a grandes rasgos voy a leer lo que dice aquí. Dice que el rol de la bruja dice... A pesar de que muchas brujas... Están recluidas y viven en los límites de la civilización. Muchas de estas deciden vivir dentro de sociedades o abierta o abiertamente en ciudades y pueblos. No, otras incluso en sociedades, pero de forma oculta. Este, lo que es la combinación de los conjuros de la bruja las convierten en adeptas, sí, para llenar eh, diferentes roles en un grupo. Sí. Pueden ser desde healers, eso es lo chido de la bruja, que aparte de que lanza conjuros arcanos, también tiene eh, algunas listas de conjuros de ámbito divino, como las curaciones. Ellas pueden ser healers, eh, pueden ser DPS. También se dice que gracias al número de maldiciones que pueden lanzar, ¿sí? su número de habilidades se vuelven bastante útiles en un combate. Pueden ser desde un como les dije, un DPS a distancia, pueden ser un support, pueden ser un off healer. Hablándolo en términos como si fuera un videojuego, ¿no? Pero en términos de rol puede ser un personaje muy versátil. La bruja es un personaje un personaje, perdón, que a pesar como les digo de ser un un arcane caster también cuenta con algunas curaciones y las maldiciones eh, son habilidades muy aparte de sus conjuros que no solo potencian ciertos conjuros, sino que al mismo tiempo también tienen sus propias definiciones. Algunas maldiciones hacen daño, otras maldiciones son para roleo, que también funciona muy bien, otras maldiciones funcionan como buff, como debuff. Eh, ya van a ver. Entonces este como les digo algunas brujas viajan a través de los páramos buscando grandes conocimientos y un, me un mejor entendimiento de estos misteriosos poderes que las guían ¿sí? las brujas a diferencia de un mago que trae su libro de conjuros tiene un seguidor un familiar es, una, es un animal sí pero este animal realmente es o un, emis un emisario de su patrono o es su patrón ¿sí? que está ahí con él o con ella. Aunque, aunque la clase dice que es, es específicamente para personajes femeninos, me gusta pensar que pueden haber brujas hombres, brujos, ¿no? Que también funcionan eh, de la misma forma. Digo, en inglés sería warlocks, pero en este caso el witch dice que es específicamente para mujeres. A final de cuentas, el Dungeon Master va a decidir si les permite que sean personajes hombres, como un brujo. Pero lo bonito de la clase bruja es que si lo manejas con un personaje femenino... Le da varias opciones de feats y demás cositas que son específicamente para ella, ¿no? Ya van a ver. Entonces, bueno, la bruja, a grandes rasgos, viendo su tabla de nivel 1 a 20, eh, es un arcane Caster que también su avance de ataque base es intermedio. No vamos a decir que es ni lento ni rápido, es intermedio. Si se dan cuenta, nivel 1 tiene más 0 ataque base, pero a nivel 2 y 3 ya tiene un más 1. A nivel 4 y 5 tiene un más 2, 6 y 7 más 3, 8 y 9 más 4. O sea, no avanza tan lento. Estamos hablando que la bruja gana su, su primer segundo ataque. Se escucha extraño, ¿no? Pero su primer ataque extra por round hasta nivel 12. Y de ahí gana... Es, de, ya no tiene... Ella es una clase que no alcanza tres ataques por round. Solo tiene dos. Máximo llega a tener un bono de más 10 en el primer ataque y más 5 en el segundo. Ahora, en cuanto a tiradas de salvación, se podría decir que la bruja es una, una clase que tiene excelentes tiradas de salvación de voluntad desde el principio, pero carece eh, en cuanto a tiradas de salvación de reflejos y de fortaleza. Si se dan cuenta, a nivel 1, como les dije, tiene un ataque base de 0, pero una tirada de salvación de fortaleza 0, reflejo 0, pero voluntad tiene 2. A nivel 2... La fortaleza y los reflejos quedan igual en cero, pero la voluntad sube a más 3. Hasta nivel 3, ¿sí? La fortaleza y los reflejos ganan un bono de más 1 y la voluntad se mantiene en más 3. A nivel 4, más 1, más 1 en reflejos y fortaleza y ya la voluntad sube a más 4. ¿Sí? Si se dan cuenta, el más 1 de fortaleza y reflejos se mantiene durante 3 niveles. 3 niveles. Entonces, su fortaleza y reflejos son muy pobres, son muy malas esas tiradas. Pero su voluntad escala bastante bien porque tiene un más 2, más 3, más 3, más 4, más 4, más 5, más 5, más 6, más 7, así hasta un más 12. Y a nivel 1 también ganan cantrips, que son conjuros de nivel 0 que pueden estar lanzando este de forma ilimitada. Ganan sus maldiciones o males de ojo, como los quieran llamar. En inglés se llaman hexes o hex para el singular. Y también ganan su familiar, que como les dije, funciona como un receptáculo de sus conjuros. Vendría siendo como su libro de conjuros, pero de una forma un poquito más oscura. Es una entidad viviente que prefiere tomar la forma de un animal, que se comunica con la bruja y que le ha estado enseñando. No sé si conozcan la película que se llama The Witch, así, The, The Witch, pero es en, en, en ese idioma, ahorita no recuerdo cuál es, pero se pronuncia The Witch. Bueno, donde. Una chica es acusada de brujería y resulta que ella dice que habla con, con su cabra, ¿no? Y al final la cabra, pues resulta que sí se puede parar en dos patas y habla y todo este pedo. Entonces, se podría decir que esa cabra era la, la forma en la que ya sea su patrono o un emisario de su patrono tomaba la forma para enseñarle la brujería. Lo mismo pasa en el juego de rol. ¿sí? Si tienes, por ejemplo, un este... <laughs> Mi querido Richie, ¿cómo estás, hermano? Saludos, muchísimas gracias. Bienvenido a tu hermosa comunidad. ¿Cómo te fue en tu stream, hermanito? ¡Afa1! Ah, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido a la comunidad de los pachos, pacheadores El Ich Primigenio a las fans. Acepta de un grado tu pleiticito. ¿Cómo estás, Richie? Bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos. Bienvenidos. Drakan ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Este, estoy... Eh, el día de hoy estamos teniendo una plática... Eh, sobre juegos de rol normalmente cuando vean en el título el concilio de Masoritas es como un tipo de podcast que hago tanto para el Twitch como para Youtube donde tocamos diferentes temas de juegos de rol ahorita estamos hablando sobre la clase bruja y vamos a hablar también sobre la, la clase antipaladín y un poquito de la clase de el arquero arcano que son para las reglas de Pathfinder que también sería como calabozos y dragones es exactamente lo mismo Ahorita Calabozos y Aragones está en su quinta edición. Pathfinder, que estoy utilizando aquí, es la primera edición. Pero si tienes cualquier duda, adelante, te hacemos este, la explicación necesaria. Lloré en stream. híjoles, güey, ¿qué estabas jugando? ¿Qué estabas jugando? Entonces, si nunca lo has jugado, pues con gusto aquí te explicamos. Estoy comentando lo que es la clase de la bruja. Final Fantasy XV. Ese ahí lo tengo y no lo he abierto desde que salió. <laughs> está guardado en la caja. Ya tendré tiempo de jugarlo en algún momento. Pues mira, aquí en el canal, este, normalmente hago aventuras, one shots y hago mini campañas de cuatro a seis sesiones. Eh, ya sé, Leo, ya sé. Entonces, si gustas, date pendiente. Siempre que voy a hacer one shots o mini campañas, aviso con tiempo. Oigan, no sé, tal día en ese stream voy a rifar lugares este, para para este grupo de jugadores, ¿no? No tienes que ser suscriptor, nada, con que tengas este, los puntos suficientes del canal para comprar tus boletitos de, del, del bot, ya con eso. Te das cuenta que, lo que si, si quieres ver tus puntos de experiencia, pones el comando XP o EXP, con la exclamación primero, ya sabes. Y ahí te voy a decir cuántos puntos de experiencia tienes. Normalmente cuando hago las rifas, los boletitos cuestan 100 puntitos de experiencia cada boleto y, y dejo que cada persona compre tres compre boletitos. ¿Cómo ganas estos puntos? Viendo los streams. Cada 10 minutos generas puntos. Si eres este. Si das follow, ganas una cantidad de golpe la primera vez. Este, si haces raids, ganas otros puntos. Si te suscribes, haces otros puntos. Pero a final de cuentas, cada 10 minutos tú siempre vas a estar generando puntos en el canal, sin, sin ningún problema. No, ya sabes, Richie, ya sabes, wey. siempre, siempre aquí se les atiende bonito. Siempre, 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 siempre. Entonces, este, ahorita estoy hablando, te digo, sobre la clase de la bruja. Muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Perfectísimo. Ahí en el Discord también tenemos unos canales donde puedes, este... Donde puedes resolver tus dudas. Tengo los manuales que yo poseo en físico. Ahí los digitalicé. Ahí los tengo puestos. Tengo también este para los que son suscriptores al mes. Tengo un drive que es exclusivo de ellos. Es uno de los beneficios. Donde creo mapas utilizando unos softwares. Y los pongo en un drive donde los suscriptores pueden estar descargando esos mapas con unas mini aventuras y todo este rollo para que si nunca han jugado rol ya tengan unos mapitas ahí y algunos este, textos para darse ideas para aventurillas y ganchitos. ¿ve? Dale, 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 no te preocupes, aquí andamos, aquí andamos. Entonces, este, déjame ver si te puedo mostrar uno de los mapas que tengo. Eh, creo que aquí sí tengo alguno, creo. Vamos a ver. Déjame ver. Uh, sí, mira, por ejemplo, este mapa lo hice con este software que te comento. Este, este mapa es el de mi mundo. Entonces, ese es el tipo de calidad que vas a obtener eh, con los mapillas que hago. Déjame, vamos a minimizar esto. Y hacemos esto grandísimo. Por ejemplo, mira. Este es el mapa de mi mundo. Lo hice utilizando ese software. ¿Cómo está, Lunita? ¿Qué me cuentas? Sí. Entonces... Ya hemos vivido muchas aventuras aquí, tanto en el canal como fuera de ellas. Pero todo esto, todo, todo lo hice con ese, con ese software. Tengo otro software para hacer mapas ya interiores para combates y demás. Entonces, pues para que te des una idea, ¿no? Son el tipo de, de, de calidad que manejo al menos para... Y, y sigo aprendiendo a utilizar el software para darles mejor calidad. Ustedes se merecen todo, Pachis. Entonces, este es el mapita de mi mundo, pero es ya para que te des una, una idea de más o menos lo que obtienes como, como beneficio, ¿no? Y ahí está. Entonces cerramos esto. Vamos a minimizarlo nada más. Vamos a ponerlo aquí abajito. ¡Bum! Por cualquier cosa para tenerlo aquí. Claro que sí, claro que sí. Aquí se te resuelven las dudas sin problemas. Este software que estoy utilizando, por ejemplo, se llama Fantasy Grounds Unity. Puedes bajarlo directamente de la página o lo puedes bajar en Steam. Pero la parte de este software es que como yo ya tengo pagada la licencia vitalicia y tengo los manuales digitalizados aquí, gracias Bernie y a todos ustedes por el apoyo para comprar los manuales digitales, este, ustedes como jugadores solo tienen que bajar la versión demo. Es todo, no tienen que pagar nada. Y una vez que yo creo las campañas y son parte del juego, yo les paso el nombre de la campaña, un password, se loguean, entran y aquí creamos un personaje. Como puedes ver, tiene sus dados, ¿sí? tiene dados, este, tiene los mapas, tiene para encuentros, tiene todo, tiene para que hagas tu personaje con clases, ¿sí? Su raza, sus razas, sus feats, todo, 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 todo. Entonces, así lo hacemos. Ahorita, como les comentaba, estamos tocando el tema de la brujilla. Entonces, si me permiten, vamos a continuar donde lo dejamos. Para los que van llegando, este, la bruja aparece en este manual de Pathfinder, primera edición, que se llama el manual de guía del jugador avanzado, el Advanced Players Guide. Y es una clase que lanza conjuros arcanos. ¿sí? Lanza conjuros arcanos. No es como el mago, ya que el mago normalmente... Utiliza sus conjuros a través de un libro de, de conjuros. La bruja maneja un familiar. El familiar es, es una representación de la entidad que le ha enseñado a utilizar sus poderes. Vamos a llamarle patronos, ¿no? En inglés es Patreon, pero es un patrono o un mecenas, vamos a decirle así. Y esta entidad puede que se materialice en forma de un animal directamente o mande un emisario que le enseñe a esta bruja, ¿no? A lanzar conjuros. El familiar se comunica, eh, hablan un idioma entre ellos, que los demás no pueden comprender. Y normalmente estos familiares, estos animales, como les digo, son emisarios este, y representan diferentes entidades. Ya depende del máster ponerle nombre. Ya depende del máster ponerle, ¿sí? ponerle nombre. Pero normalmente creo que está por aquí abajito para que lo vean. Déjenme lo busco. Este... A la madre luna ya estás peleando <laughs> a ver déjeme busco aquí están familiares no la, la bruja puede utilizar cualquier familiar de la lista de, de familiares del mago pero también tiene su propia lista de familiares que son estos de aquí no Dale, mi querido Richie, muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Gracias por tus palabras, hermano. Sabes, sabes que estamos pendientes. Ojalá se nos haga jugar en una mesa. Ojalá estaría con madres. Ya sabes que aquí siempre serás bienvenido tú y tu comunidad. Siempre. De verdad, muchísimas gracias por la confianza, hermanito. Te mando un fuerte abrazo y que los dioses te protejan siempre. Muchísimo. Muchas, muchas gracias por la confianza siempre. De verdad que sí. Entonces, este, ahí les va. Déjeme ver si, si puedo poner musiquita para que no se me apague la diadema. <laughs> Ahí está. Bueno, este, les decía, normalmente la bruja puede elegir de la lista de familiares del mago y de los otros familiares que han salido con el tiempo, este, en otros manuales, ¿no? Porque ya han salido más manuales. Pero también tiene esta lista de familiares como un cien pies, un cangrejo, un zorro, un pulpo, un escorpión y una araña. Y cada uno de estos familiares le otorga un bonificador a algunas tiradas de sus habilidades o skills. ¿No? ¿Qué fue el señor chileno que jugó con este? Este. Es que no hemos terminado esa partida. ¿Con Cosmos? No hemos, no hemos terminado esa aventura. Eh, si todo sale bien, este viernes vamos a terminar eh, la sesión que falta. Y depende de lo que ocurra en esa sesión, puede que haya otra sesión más o cerramos con esa, ¿sí? Ahí va a depender de ellos. El cosmos, sí, 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 sí. Lo que pasa es que ya ves que como falleció mi abuelo, pues me tomé esa semana y luego con el cambio de del segundo piso y la mudanza me tomé otras dos semanas y no hemos podido jugar. Pero si todo sale bien, pasado mañana tenemos otra sesión de ese grupo, que es la, la campaña del de este, canto de la luna negra y este depende de lo que hagan el viernes jugaríamos otra sesión o posiblemente ahí quede no entonces para que estén pendientes de eso ya le voy a mandar mensaje al este ya te... Te digo, pues... pues falta ver eh o sea digo yo tengo la idea de jugar el viernes falta ver qué me dice Cosmos porque a lo mejor y no está le voy a dejar mensaje a todos los voy a robar a todos les voy a preguntar oigan pachis el viernes si me dicen, no, Libres no puedo, a lo mejor la paso para el sábado. Y en caso de que puedan el sábado, pues tenemos stream el sábado. Un stream extraordinario para jugar sábado. Entonces, aquí quitarnos esa espinita de, de ahí de que no hemos terminado esa aventura. Serían Canon. Están jugando Canon, Bernie, Cosmos, Jesus. Y este. Y Leito. Entonces, a ver qué tal. A ver qué tal, a ver qué tal. Bueno. Como les comentaba, normalmente. Eh, los familiares representan ya sea a un emisario del patrono o al patrono en sí que le enseña sus habilidades a la bruja. ¿Sí? Del máster depende darle un nombre a estas entidades. Eso ya queda a discreción del máster. O a lo mejor no le quieres dar ningún nombre y lo haces que, pa que pase como una entidad que no te quiere decir su nombre. Pero este, el detalle aquí es... Eh, Simplemente que las entidades que representan eh, estos poderes son, son cosas como, por ejemplo, agility, o sea, agilidad, animales, engaño, elementos, resistencia, plagas, sombras, fuerza, transformación, engaños en cuanto a trickery, ¿no? Es de, diferente. Agua o sabiduría. Vamos a decir un ejemplo. Una entidad de, de, del ámbito de la agilidad podría ser. este. no sé. un animalito como. ¿qué les gusta? un mono. O podría ser. Este. un tipo de criatura. Eh, como. como un zorro. Es muy ágil, ¿sí? Si, por ejemplo, te vas a ir por una entidad de plagas, tu familiar podría ser desde un escorpión, una araña, serpientes. Ya, ya ven por dónde va el rollo, ¿no? Eh, por ejemplo, la, una entidad de la sabiduría podría ser un búho, podría ser incluso un águila, otro zorro, porque son muy astutos. Eh, ahí ya depende de lo que el jugador quiera para su personaje en cuanto a familiar que lo va a acompañar. Pero recuerden que elegir ese animal les va a traer también beneficios a alguna habilidad. Voy a dar los ejemplos que están aquí. Si ustedes eligiesen de familiar a un zorro, el zorro le regala a su amo un bono de más dos a todas sus tiradas de reflejo, de salvación. ¿Sí? Entonces, tiene sus beneficios, porque como les digo, la bruja, viendo la, el cuadro inicial. La bruja es un personaje arcano. O sea, lanza conjuros arcanos, pero también tiene ciertos conjuros divinos de curación. Y eso hace que sea un personaje muy versátil. Que puede ser tanto un DPS, puede ser un off-healer, puede ser un personaje que pone buff o que hace debuff a los enemigos con sus maldiciones. ¿Sí? Entonces, su ataque base es algo pobre, pero. Eh... Lunita, muchísimas gracias. Lunita, muchas, muchas gracias por todas las, las suscripciones que has regalado en estos días. De verdad, muchas gracias por el apoyo, Lunis. Muchas, muchas gracias. Ahora sí te lo veo diferente, ¿no? <laughs> eh, ya, ya sabía que por ahí ibas, Mañosa. Ya lo sabía yo. <laughs> muchas gracias, Lunis. Entonces, como pueden ver, el ataque base eh, no avanza tan pobre como otras clases. Tiene un más cero a nivel uno, un más uno a nivel dos, más uno a nivel tres, más dos a nivel cuatro, más dos a nivel cinco. O sea, no es tan malo su ataque base. En cambio, sus tirajes de salvación, la voluntad es la principal, es muy buena, pero en cuanto a reflejos y, y fortaleza, no es tan buena. Tienes más cero, más cero en los primeros dos niveles, luego más uno, más uno en los, en los siguientes tres niveles, y así se va. Y la voluntad sí sube bastante bien. Muchas gracias, muchas gracias, Luni. De verdad, muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Te quiero mucho. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Ahora, vamos a bajar un poquito. Antes que nada, la bruja puede ser de cualquier alineamiento, ¿eh? O sea, puede ser que manejes un personaje eh, orientado al bien o al mal o al caos o a la neutralidad, legalidad, lo que tú quieras, ¿no? Que no se lo ven del lado de activos. Entonces, la bruja, aquí lo dice, no tiene restricción de alineamientos, es cualquiera, ¿sí? Los dados de golpe, al igual que un mago, una bruja tiene un dado de seis de golpe, o sea, de puntos de impacto, ¿sí? Lo único activo es mi michi a las 13, pues podría ser que es un, es un emisario de tu patrono y tú todavía no lo sabes. Lo que no sabe la luna es que ella es una bruja, cuando se queda sin dinero dice, ay, ando bien bruja. Y luego le dice al, 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 al michi, es que fue horrible, tequila, fue horrible. Ay, tequila, ay. Así. O a lo mejor eres una bruja porque te quieres chupar a la chiarita, o cómo era. Bueno. <laughs> igual este como es un lanzador de conjuros arcano la bruja sí como como ability como como class ability <laughs> utiliza lo que es este el modificador de inteligencia al igual que un mago ¿sí? ahora la bruja a diferencia de los magos ¿sí? ella posee Conjuros al día. Vamos, la bruja tiene esto. Ella puede elegir de su lista total de conjuros que pueda lanzar los que quiera preparar al día. Su patrono tiene como que cargado con una lista de conjuros. Y conforme sube de nivel, va aprendiendo más. Y ella tiene a disposición todos esos conjuros para prepararlos al día. Este. Bueno, no prepararlos, más bien para lanzarlos. Ejemplo, un mago, vamos a decir que un mago tiene siete conjuros de nivel 1, pero solo puede lanzar dos al día. Entonces, antes de lanzarlos, tiene que, el jugador me tendría que decir, bueno, me, me preparo misil mágico y armadura de mago. Son mis únicos dos conjuros que tengo al día. Entonces el mago tiene, se sabe, siete conjuros pero los prepara prepara solo dos la bruja a diferencia del mago se sabe siete conjuros y ella a pesar de que tira menos conjuros al día ella puede tirar los que el que quiera de su lista no lo tiene que preparar ella tiene todos sus conjuros ah ahorita voy a tirar este no y cuando descansa ocho horas y lo recupera ah hoy voy a tirar este o sea no tiene que prepararlo solo tiene que saberse de su lista de conjuros y ya eso es todo es la diferencia el mago siempre tiene que preparar sus conjuros que se sabe hay que diferenciar algo. Déjenme, voy a abrir la clase de mago para que lo vean. No, de hecho, no lo voy a abrir aquí, lo voy a abrir acá. En el módulo. Para que lo puedan ver bien. A ver. Core. Miren. Vamos a poner el ejemplo del mago como les digo. A ver. les digo que mi mouse anda todo lo cochón porque hace multiclicks. Ah, no te sueltes. Miren. Vean la diferencia. Sí. Vamos a hacer esto así. Para que lo puedan ver mejor. Miren. El mago tiene conjuros al día, ¿ya vieron? Al igual que la bruja. De hecho manejan la misma al parecer. Sí, sí, sí. Manejan la misma. Y si se dan cuenta. Tienen casi la misma. El mismo avance. En sus stats. 0, 0, 0, 0, 0, 0 Más 2. Eh, eh, aquí es más 1, 0, 0, más 3. Más 1, 0, 0, más 3. Son exactamente las mismas. El mismo avance que el mago. En cuanto a ataque base. tiradas de salvación. Pero la diferencia radica en que el mago. A nivel 2 no gana nada. A nivel 4 no, ¿Sí? no gana nada. A nivel 6 no gana nada. A nivel 8 no gana nada. Y la bruja sí. La, bru la bruja cada nivel par gana una maldición. Desde nivel 1 tienes tu primera maldición. A nivel 2 ganas una segunda maldición. Y de ahí cada dos niveles. A nivel 1 tu hex. A nivel 2 tu hex. Y luego a nivel 4, 6, 8, 10, 12, 14 tienes hexes. Pero, pero. A nivel 10 y a nivel 18, aparte de tu hex, de tu maldición, también ganas algo que se llaman maldiciones mayores, que son estas. Sería como una versión mejorada de ciertas maldiciones que ya posees. Entonces, se parecen bastante, pero no son iguales. <laughs> ya van a ver. Ahora, hablando de la bruja otra vez. La bruja tiene de, de habilidades de clase. El, la creación, o sea, crafting, volar, curación, intimidación, conocimiento arcano, conocimiento de historia, conocimiento de la naturaleza, conocimiento de los planos, cualquier tipo de profesión, tiene hechicería o brujería, spellcraft, y tiene este uso, uso de objeto mágico. ¿sí? Gana por nivel puntos de skill, gana dos más su más modificador de inteligencia. Si tú tienes una bruja. Con inteligencia 15, que te da un más 2, cada nivel estarías ganando 4 este, puntos de, de skill a repartir. 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos, ¿no? Luego, hablando de esto. ¿Qué te pasito ¿Cómo estás? Hablando de esto... Este... Eh, esperen, voy a hacer algo rapidísimo. Hoy, hoy no canje en puntos. recuerde que hoy no tengo soniditos porque estamos hablando de esto, ¿no? Para que, para que no haya... Es más, este... Y voy a ponerlo en un, en un mensaje, ¿va? A ver, este lo puedo pinear, me parece. A ver. Uh, uh, me parece que lo voy a opinar, sí, déjeme ver. Ah, gracias. <laughs> lo pusiste de forma indefinida, ¿va? Draca? Gracias. Gracias, 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 señor, gracias, gracias, gracias. Ya, ya lo puso, ya lo puso Dracan leito Muchísimas gracias, muchas gracias. Es para que no se hagan bolas. <laughs> muchas gracias. ok Es decía, la bruja, sí, la bruja tiene una pericia con las siguientes armas. Eh, tiene pericia únicamente con todo lo que son armas simples. No puede utilizar armas marciales, sí, ni armas exóticas, a menos que te gastes un, eh, un Fit para aprender a utilizarlas. De ahí en fuera no puedes. ¿sí? Y ellas no pueden utilizar ningún tipo de, de armadura ni escudos, al igual que el mago. No pueden. ¿sí? Ya que las armaduras ¿sí? interfieren con la gesticulación de componentes somáticos y esto puede hacer que fallen tus conjuros. Vamos, si quieres puedes utilizar la armadura, pero recuerden que cada armadura tiene un porcentaje de fallo. Y si te cae ese porcentaje a lanzar un conjuro, el conjuro se echa a perder, se te gasta y no sale lanzado. ¿Sí? Dice, una bruja puede lanzar conjuros arcanos de la lista de conjuros de bruja. ¿Sí? Y debes de elegirlos y prepararlos con antelación. Dice, para aprender a lanzar un conjuro, una bruja debe de, tele, de tener un, una, una puntuación de inteligencia igual al menos a 10 más el nivel del conjuro. ¿Qué quiere decir esto? Si tu bruja tiene inteligencia 14, ¿sí? Lo máximo que va a poder lanzar de conjuros tu bruja son conjuros de nivel 4. Véanlo de esta forma. Si tu, si tu bruja tuviera inteligencia 10, solo podrías lanzar conjuros de nivel 0. El 10 sería como el 0, 11 es nivel 1, 12 nivel 2, 13 nivel 3, 14 nivel 4. Ya 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 me ya ven por dónde va, ¿no? Entonces, lo mismo pasa para los magos ¿eh? y para otros lanzadores de conjuros. Normalmente siempre la habilidad clave de la clase va de la mano con esa, con esa tabla. 10 son conjuros de nivel 0, 11 conjuros de nivel 1, 12 conjuros de nivel 2 y así se va. Entonces, si tú quieres que tu bruja llegue a lanzar conjuros, ¿sí? De, de, de nivel 9 tendrías que tener inteligencia 19. ¿Sí? Es a lo que aspira un Caster, a tener inteligencia alta, al menos un 19, para que si llegas a nivel 20 o a nivel 17, que ya empiezas a tener conjuros de nivel, 20, de nivel 9, ya lo puedas lanzar. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O todo bien? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? También, las tiradas de salvación de los conjuros de bruja, siempre la fórmula es igual. Es 10 más el nivel del conjuro, más el modificador de tu, de tu habilidad clave. En este caso es la inteligencia. Por ejemplo, si fueras un clérigo, sería 10 más el nivel del conjuro, más el, 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 la, la habilidad clave del clérigo de sabiduría. Si tú tuvieras 15 de sabiduría, tienes un más 2. Entonces la dificultad del enemigo que tiene que salvarla de tus conjuros como clérigo sería 10 más 2 es 12 y el conjuro que le tiras es de nivel 2 sería difícil, para los conjuros de nivel 2 de nivel 2 sería un 14 para los de nivel 1 sería un 13 para los de nivel 0 sería un 12 ¿Ya, ¿ya vieron por dónde va? bueno, igual con la bruja, es 10 más el nivel del conjuro más tu modificador de inteligencia ahora dice aquí, una bruja únicamente puede lanzar un número determinado de conjuros de cada nivel al día, ¿sí? Su base diaria de conjuros se da en la tabla que va a continuación. Dice: Ella recibe conjuros de bono al día si tiene un puntaje de inteligencia alto. Ya eso lo vemos después. ¿sí? Dice: Una bruja puede conocer cualquier número de conjuros, ¿sí? pero debe de seleccionarlos y prepararlos con antelación y al menos descansar ocho horas y gastar una hora para entrar en comunión con su familiar. Recuerden que la bruja, a diferencia del mago, no tiene un libro de conjuros. El familiar es como que el vínculo. Si, por ejemplo, tuvieran un zorro, ¿sí? digamos que esa hora en la que estás ahí aprendiendo tus conjuros del día, preparándolos, digamos que tú me puedes, no, pues esa hora hago un círculo de invocación donde pongo unas velas, saco mis velitas aromáticas, pongo un incienso, me pongo a meditar y empiezo a flotar y mi familiar está frente a mí flotando. Y durante esos durante esa hora deja de tener la forma de un zorro y se puede ver que es una sombra que se mueve y que tiene unos ojos brillantes color ámbar sí y que cada vez que me observa mientras yo poso mi mirada en él hay como un tipo de choque de energías que es donde estoy transfiriendo mi conciencia a la suya y me está, me está pasando todo el conocimiento no cuando termina esto vuelve a tomar la forma de un zorro me levanto Sí, apago las velas y vuelvo a guardar todas mis cosas y borro mi círculo de invocación. Podrían decir que esa es la interpretación en la cual una bruja aprende los conjuros. A lo mejor otra es que tú me digas: No sé, tengo un cuervo, ¿no? Mi, mi, mi familiar es un cuervo. A lo mejor el cuervo lo que hace es que durante mi trance. ¿Sí? Lo que yo hago, el, a lo mejor el trance de cada bruja es diferente. No, pues mi trance es que me entierro, literalmente me acuesto y me voy, a, me voy a cubrir de tierra hasta el cuello. Y mientras estoy ahí acostada absorbiendo la energía de la tierra, el cuervo se posa sobre mi frente y empieza a hablarme en un idioma que nadie entiende. Y sus ojos brillan de un color rojo. Y sus plumajes azabaches empiezan a tener un brillo traslúcido como si de cristal se tratase. ¿No? ¿Qué onda, Corvito? ¿Cómo estás? Bienvenido. No pasa nada. Entonces, ya más o menos se dan una, una idea. ¿Quién de ¿Cómo estás? Bienvenida de vuelta. Entonces, ya se dan más o menos una, una idea, ¿no? De lo que serían los familiares que son los libros de conjuros de la bruja. Ahora, recuerden lo que les digo, la bruja tiene que preparar sus. Sí, los tiene que preparar con antelación. ¿sí? Tú te puedes saber un chingo de conjuros, pero al día tienes que preparar metales, no? Este. Ahora. La bruja, al igual que el mago, tiene cantrips. ¿sí? Los cantrips son el, el término que se utiliza para conjuros de nivel 0 arcanos. Todo lo que es magia arcana se le dice cantrips a los de nivel 0. Cuando jugábamos segunda edición, la traducción de un cantrip lo traducían como trucos. Y creo que eso se, se quedó. Me parece que eso se quedó. Este. Creo que hasta la fecha, cuando hay manuales en español, a los cantrips les dicen trucos, a los conjuros de nivel cero. Es que antes, este, antes la palabra cantrip no se le decía así a los conjuros de nivel cero. A los conjuros de nivel cero se le decía trucos o, o conjuros de nivel cero, tal cual. En segunda edición, los conjuros de nivel cero se gastaban. O sea, no eran infinitos. O sea, lo tirabas y se te gastaba el conjuro. Y había un conjuro que se llamaba? Cantrip, que lo que hacía es, no sé si se han visto la película de la espada en la piedra de Disney, donde Merlín se pone a bailar y hace que los platos se laven solos y todo eso. Eso era el cantrip en segunda edición, donde podías hacer trucos de magia, de que las cosas brillaran o que pasara un vientecito o que de repente hablabas y tu voz se escuchaba toda así, este, obscura y con todo este rollo, ¿no? Entonces eso sería eso era el cantrip en segunda aquí ya el término cantrip es para todos los conjuros de nivel cero de lo que son lanzadores de conjuro arcano a los lanzadores de conjuro divino los conjuros de nivel cero reciben otro nombre se llaman horizons sí horizons trucos de prestidigitación vamos a llamarle así sí algo así algo así entonces la bruja también tiene este conjuros de nivel cero así como un mago. Entonces, este, recuerden que los conjuros de nivel 0 de los Cantrips y los Horizons nunca se gastan, o sea, tú los tienes ahí y no se gastan, ¿sí? Ahora, la ventaja que tiene la bruja es que sus Cantrips se pueden preparar utilizando fits de metamagia. Es muy raro que alguien utilice un feat de metamagia en un Cantrip, pero sucede. ¿Qué son los feats de Metamagia? Hay diferentes feeds de Metamagia. Como por ejemplo, Enlarge, eh, Quicken. Lo que hacen estos feeds es que convierten a un conjuro en un nivel superior. Un nivel superior. Si es un conjuro de nivel cero, sí, prepararlo. Y me dices, oye, le voy a poner el quick de. el, el, el feed de quicken a. A este conjuro de nivel 0 para que se lance más rápido, para que no tarde tanto tiempo y sea más rápido. Ok, entonces lo vas a preparar, pero no lo vas a preparar como un conjuro de nivel 0. Lo vas a preparar como un conjuro de nivel 1. Y cuando lo utilices, se te va a gastar hasta que duermas 8 horas y lo vuelvas a preparar. Si tu conjuro que vas a ponerle un feed de metamagia es de nivel 3, te ocuparía un slot de nivel 4. Ya me entendieron, o sea, siempre ocupa un slot arriba y tienes que tener ese espacio. Y eso significa que vas a sacrificar un conjuro de un nivel más alto. Para eso, ¿sí? Estoy cagado de frío, me imagino, ahorita ¿Qué onda, Killer? ¿Cómo has estado, hermano? Saludos, bienvenido otra vez. ¿Qué me cuenta, señor Eda? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, Pachis. Me da gusto tenerlos por aquí, verlos después de mucho tiempo. Espero que estén bien, Pachis. Los quiero mucho. Gracias por seguir aquí. ¿Lo lograste? A ver, cuéntame, güey. Cuéntanos mientras sigo explicando este rollo. Ustedes disculpen si ven que eructo mucho, ando con malestar. Pero sobre aviso no hay engaño. Trataré de que no se escuche. Ando un poquito malo del estómago. Me cayó mala comida de hoy y ando con muchos eructos. Sacaste un día perfectísimo, güey. Felicidades. Me da mucho gusto por ti la neta que sí güey me da mucho 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 gusto por ti Killer qué bueno sigue echando ganas güey sigue echando ganas señor por favor felicidades güey felicidades pinche Killer muchísimas felicidades me da gusto hermanito de verdad que sí let's go así es así es sí 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 cómo no señor cómo chingados no güey muy bien. A la madre, wey! felicidades. Se merece tener un cuerno. Wey. Se merece un cuernillo, pero aguánteme. Wey. Déjame. Vamos a ponerlo. Wey. A ver. ¿Eh? Ah, wey, Felicidades, señor. A vos que sí. Un, gru un gruñito de la bruja, güey. No, ya sabe, señor. Un cuerno de orco para usted. Eso es todo. A ah, huevo, pinche cuervito. Ya, yo no le he hecho nombre. No, guisado de garbanzo, frijoles y brócoli. Eso es todo. Wey. Qué buena onda. Me da gusto por ustedes. De verdad que sí. De verdad que sí, Pachis. Qué bueno, güey. Qué pinches noticias tan buenas me traen. Va con cero dinero el stream, Pachis. Qué bueno, güey. Qué bueno que me dices eso. Si se antojan. Muy bien. Seguimos entonces. Miren. Ay, perdón. Hablando de los cantrips, eh, a final de cuentas son esos. con Conjuros de nivel cero. ¿Sí? retomando lo de los Luego, ¿qué son los hexes o hex? Maldiciones o males de ojo. Dice, la bruja puede aprender un número determinado de trucos mágicos llamados hexes o maldiciones. Estas le otorgan ciertos poderes, ¿sí? O pueden debilitar a sus enemigos. A nivel 1, una bruja gana el primer hex de su elección. ¿Sí? Ella gana un segundo hex al subir a nivel 2, y de ahí en adelante, cada dos niveles, gana otro hex. O sea, a nivel 1 tiene su primer hex, a nivel 2 tienes el segundo, y de ahí a nivel 4, 6, 8, 10, 12, ¿no? Lo sabroso del hombre, <laughs> eso es todo. Entonces, vamos a ver un poquito lo que son los hexes. Dale, dale, Dracán. dale. Vamos a ver un poquito lo que son los hexes. ¿Sí? Dice aquí. Una bruja no puede seleccionar un hex individual más de una vez. O sea, una vez que aprendes un hex ya no lo puedes volver a seleccionar. ¿Ok? Ahora dice, a menos que no se diga en, en, en las reglas, utilizar un hex, una maldición, es una acción estándar que no provoca ataques de oportunidad. O sea, quiere decir que incluso estando pegado a un enemigo, tú puedes lanzar el hex y el enemigo no gana ataque de oportunidad. Ahora. ¿Cuál es la tirada de salvación de, los, de las maldiciones o de los hexes? La, la tirada de salvación siempre va a ser 10. La base es 10. Más la mitad de tu nivel de bruja. Más tu modificador de inteligencia. Si eres una bruja nivel 4 y tienes un bono de más 3 de inteligencia, la tirada de salvación sería 10 más 2, que es la mitad de tu nivel 4. Más 3 sería dificultad 15. ¿Ya vieron cómo es? eso es específicamente para las maldiciones la tirada de salvación de las maldiciones es muy diferente a la tirada de salvación de conjuros, ¿ok? eso es para que lo tengan en cuenta. ahora, este, <laughs> ahora, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de maldiciones que pueden elegir? light que sería como una plaga, una podredumbre, sí, caco que sería como una risotada, caldero, encantamiento este un coven que sería como una aquelarre, disfraz, mal de ojo, volar, fortuna, curación, este infortunio, sueño, lenguas, protección. Estos son los tipos de hexes que pueden seleccionar. ¿A qué se refiere esto? Digamos que a nivel 1 tú me dices, "Oye, quiero seleccionar el de risotada, el caco Ok, ¿qué hace cacol Es una habilidad supernatural, no es, es no, es, no es una habilidad extraordinaria, es supernatural. Dice, una bruja puede hacer este. Puedes empezarte a reír de forma maligna, así una risotada entre la risa y la cura. No me. Es que ahí te va, ahí te va. Por ejemplo, chécate, lo, hace, lo que hace caco lo que hace caco es como un buff a otra maldición que tengas. Ahí les va porque dice, la bruja, como una acción de movimiento, o sea, tú estás parado, ¿no? Y me dices, voy a tirar risotada, simplemente te gastas tu movimiento, te tienes que quedar parado ahí y te empiezas a reír como una loca, ¿no? Te empiezas a reír. Y dice, una vez que, que empiezas a reírte, cualquier criatura que esté a 30 pies a la redonda y que ya sufra, ya sufra de una maldición de agonía encantamiento, de mal de ojo, de fortuna o de infortunio, ¿sí? Esta maldición se extiende en un round. Por ejemplo, vamos a leer aquí el que dice encantamiento. Dice, una bruja puede encantar a un animal o una criatura humanoide que esté a 30 pies, y ¿sí? Para hacerlo que vaya hacia ella mientras que le habla con palabras bonitas, ¿sí? Esto mejora la actitud que tiene este animal o la criatura en un paso hacia la bruja. Si, por ejemplo, es una criatura que estaba siendo neutral, se vuelve amigable. Si era, vamos a decir, si es unfriendly, que no es amistoso, se vuelve neutral. La subes un paso, ¿sí? o, sea, o sea, subes un nivel. Si es, si es un enemigo, sube a poco amigable, ¿no? Si es hostil sube a poco amigable. De ahí tendrías que utilizar otro para que suba a neutral. De ahí otro para que suba a... ¿Ya me entendieron? Así, bueno, así. Va. Entonces, dice... Hace que suba un paso en esto, ¿no? Y luego dice... Como si la bruja hubiese tenido un éxito con una tirada de skill de diplomacia. Ajá, como que lo apaciguas levemente. Así es, muy bien. Esa sería la forma fácil de decirlo dice el efecto dura un número determinado de rounds equivalente a tu modificador de inteligencia si tú tienes un más uno de inteligencia solo dura un round si tienes un más dos de inteligencia dura dos rounds más tres inteligencia tres rounds ya ya vieron cómo es el pedo no luego dice una tirada de salvación niega este efecto ya sea que lo salve o no la criatura no puede ser objeto de esta maldición hasta que pase un día sí Overthinking Rich. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo has estado, hermanito? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, hermano? ¿Cómo has estado? Me da gusto tenerte por aquí. ¿Cómo está la familia, bro? ¿Qué acción? Los vigilos. Me da gusto tenerte, hermanito. ¿Qué me cuentas? Nada, aquí me ha estado, güey. Me da gusto, me da gusto, bro. Me da gusto. Ahí vamos, ahí vamos de poquito a poquito, güey. Así debe ser, güey. Más para estas fechas, ¿no? Más para estas fechas que son difíciles a veces. Entonces, ya vieron cómo funciona este rollo, ¿no? Dice que dura un número de rounds equivalente a tu modificador de inteligencia. Ese es el charm. Y la risotada dice que al empezar a reírte, toda criatura que esté afectada, ya sea por charm, agonía, mal de ojo, fortuna, infortunio, y escuche la risotada, incrementa esa maldición en un round. Entonces, si primero tiras charm, ¿sí? Si primero tiras charm y dura dos rounds, y luego tiras risotada, incrementas a tres rounds el, el, el uso de la maldición. Entonces... Ya, ya vieron para qué sirve risotada. Risotada sería como que un buff a tus maldiciones. Eso es todo, Lunita. Eso sería risotada. Ahora, por ejemplo, ¿qué hace Caldero? Dice, la bruja recibe como bonus fit el hacer pociones. Y te da un bono de más 4 de introspección al momento de hacer craft alquimia. La glowstone de las pociones. Ándale, algo así. Algo así. Sí, 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 sí. Entonces... Por ejemplo, chéquense lo que hace Blight, lo que hace este, la podredumbre, vamos a llamarle así, ¿no? Dice, la bruja puede maldecir a un animal, una planta, algún tipo de criatura planta o a una parcela de tierra causando que se marchite y muera. Dice, plagar a un área se toma un round, durante el cual la bruja y su familiar deben de entrar en contacto con este objetivo. Dice, si es usado sobre una parcela de tierra, la tierra comienza a marchitarse al siguiente día. Y a la siguiente semana, todas las plantas en la región empiezan a morir. Nada puede crecer en esa área hasta que, mientras, mientras que la maldición persista. Una bruja puede afectar un área equivalente a un radio que es su nivel por 10 pies. O sea que si eres nivel 5, por, son 50 pies que puedes maldecir de tierra, ¿no? Si eres nivel 20, son 200 pies que puede estar ahí, ¿no? Maldiciendo. Dice. Mal, eh, plagar a una criatura es una acción estándar que requiere un ataque de melee de toque. Si es usar una criatura, ya sea de tipo animal o tipo planta. ¿sí? Este, la criatura gana la siguiente maldición. Puede ser un tipo de maldición de. De plaga que lleva a cabo una tirada de salvación para negarla y tiene una frecuencia de una vez al día. El efecto es que una vez al día, si no la salva, o sea, solo te da una tirada de salvación al día. Si no la salvas, recibes un punto de daño a la constitución y eso no se te puede curar a menos que te quiten un. Te lo lancen con un extirpar maldición, ¿no? ¿Cuánto es esa chingadera en metros? Imagínate que 200. 200 pies en radio. Son 10 pies, son 3 metros. 100 pies son, 30, son 60 metros de radio. 60 metros de radio. Ah, ahí está <laughs> la, la clarita. Luego dice, este, ambos tipos de maldiciones pueden ser removidos con un remover maldición o alguna magia similar. Dice, utilizar la tirada de salvación para remover la maldición. También se puede hacer. Una bruja únicamente puede lanzar una de estas maldiciones de, de plaga a la vez. ¿Sí? Si una maldición de plaga ya fue lanzada y la colocas en otra cosa, la anterior se disipa. ¿Ok? Entonces. Para que vean. Estos son los tipos de maldiciones. Hay algunas maldiciones. Como la que estábamos hablando hace rato, la de encantamiento, la de encantar. Que ganan. A nivel 8, una, una versión mejorada, una Major Hex. Por ejemplo, a nivel 8 dice: La maldición de The Charm a nivel 8 gana un efecto mejorado, lo cual hace que la aptitud de la, de la criatura objetivo hacia ti mejore en dos pasos en vez de uno. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de maldiciones. El de curación es muy bueno, Eda. El de curación es muy bueno. ¿Por qué? Porque. Prácticamente es una maldición que se utiliza para curarte a ti o a una criatura que tú toques. ¿sí? Dice: Este acto funciona como un conjuro de curar heridas ligeras. Curar heridas ligeras, ¿sí? Que utiliza tu nivel de lanzador de conjuro de bruja. Una vez que la criatura se ha beneficiado de esta maldición, no puede beneficiarse de este conjuro hasta dentro de 24 horas. A nivel 5. Cuando eres nivel 5. Esta curación cambia y se vuelve a curar heridas moderadas. Estamos hablando que curar heridas ligeras es un dado de 8. Más tu nivel de lanzador de conjuro. O sea, más, hasta más 5 máximo. Y a nivel 5. Se vuelven dos dados de 8. Y hasta más 10. ¿Sí? Por ejemplo, la de Fortuna dice: La bruja puede lanzar. Puedo otorgarle a una criatura a 30 pies un poco de suerte durante un round. Lo que hace esto es que una vez por round le permite volver a hacer una tirada de algún tipo de habilidad, ataque, tirada de salvación o de skill y tomas el mejor resultado. Dice, se debe de decidir utilizar esta habilidad antes de haber lanzado la primera tirada. A nivel 8 y nivel 16, la, duraci la duración de esta maldición se extiende en un round. O sea, máximo va a tener tres rounds, tres usos, ¿no? una vez que la criatura se ha beneficiado, no puede beneficiarse de nuevo hasta que hayan pasado 24 horas entonces tienes varios usos como bruja, la versión de misfortune ¿no? de infortunio sería que en vez de que se lo tires a un aliado, se lo tiras a un enemigo y cuando ese enemigo ataca, tiene que hacer otra tirada de ataque y toma la peor tirada, si en la primera le cayó 20 y en la segunda le cayó 1, pues va a tomar el 1, porque tiene infortunio igual puede ser para las tiradas de salvación y todo eso, ¿no? Entonces, las maldiciones son como una habilidad extranatural o supernatural que tiene la bruja y que puede lanzarlas, pero solo un determinado número de veces al día. Sí. Luego dice aquí, este, familiares de la bruja. A nivel uno, una bruja obtiene un vínculo con un familiar, ya sea de la lista de, de familiares que hay del mago o en general de la lista de familiares que haya para lanzadores de conjuro, pero también ella tiene su propia lista de, de familiares, ¿no? Dice, la criatura forma un vínculo con la, con la bruja y esta criatura le enseña a utilizar magia y la ayuda a guiarla a través de todo lo que es la senda de la brujería. Los familiares también ayudan a la bruja otorgándole bonus a sus skills, a sus habilidades, agregando conjuros adicionales a, a su número de conjuros. Y con otro tipo de magia. Esto funciona como si tratase de un. De, de la habilidad del mago que se llama Bon este. Vínculo Arcano. Excepto que esta vez se vuelve un familiar, ¿no? Dice: una bruja debe entrar en comunión con su familiar una vez al día para preparar sus conjuros. Los familiares pueden. A nivel 1. ¿sí? ¿Qué onda, Jenker? ¿Cómo has estado, hermano? Saludos. Los, fami eh, los familiares. Este pueden almacenar cierto número de conjuros cuando inicia la aventura la bruja a nivel 1. Por ejemplo, a nivel 1 te dan fíjate esto, te dan todos los conjuros todos los conjuros de nivel 0. O sea, un familiar a nivel 1 hace que la bruja tenga a su disposición todos los conjuros de nivel 0 de bruja y tres conjuros de nivel 1 que la bruja tiene que elegir de su lista. Dice la bruja también puede seleccionar un número adicional de conjuros de nivel 1 equivalente a su modificador de inteligencia. Por ejemplo, si eres una bruja eh, que tiene más 4, inteligencia 18, aparte de los 3 conjuros de nivel 1, tendrías otros 4 extra a elegir. ¿sí? Solo de nivel 1. Dice: y cada nivel nuevo que la bruja gane agrega 2 conjuros de cada nivel de conjuros que se sepa. Por ejemplo. A nivel 2, sigues sabiéndote únicamente conjuros de nivel 1, así que le agregas dos conjuros más a esa lista. A nivel 3, agregas dos conjuros más a nivel 1 y ya aprendes tus primeros, conjuro, tus primeros dos conjuros de nivel 2. A nivel 4, dos conjuros más a nivel 1 y dos conjuros más a nivel 2. A nivel 5, dos conjuros más a nivel 1, dos conjuros más a nivel 2 y obtienes tus primeros dos conjuros de nivel 3. ¿Ya vieron cómo es? <coughs> Perdón. Entonces, este... Dice, una bruja también puede obtener conjuros adicionales debido este a un ritual que se puede llevar a cabo con su familiar que se, se explica en una. en un apartado de apart un apartado, de apart un apartado este. exclusivo del familiar, ¿no? Es como muy lenta. La bruja, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Ahora, este. ¿Dices para aprender conjuros? Pues fíjate que siento que no, güey. Porque la ventaja que te da es que no eres como el mago que tiene que encontrar un pergamino y transcribir el pergamino y tienes una probabilidad de que falle. Sí, pero es que el mago hace lo mismo. O sea, el, la diferencia del mago es que, ah, ok, me encontré este pergamino, ¿no? Y este conjuro no lo tengo. Bueno, pero ¿de qué nivel es? Ah, es de nivel 1. Bueno, pues te cuesta transcribirlo. Son como 15 piezas de oro por cada pergamino de nivel 1. De nivel 2 son como 40 piezas. De nivel 3 son como 75 piezas de oro cada conjuro. De nivel 4 son como 150. ¿Ya me entendiste? O sea, la diferencia es que el mago tiene que, una, encontrar el pergamino y luego pagar para transcribirlo. O sea, pagarlo en el sentido de que es los materiales que te gastas para poder aprenderlo y transcribirlo a tu libro. Y, 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 y otra cosa si no encuentras el pergamino tendrías que ir comprarlo y luego de tu bolsillo gastar en materiales para transcribirlo la bruja no la bruja cada nivel que tiene va ganando conjuros retroactivamente de todos los niveles que va aprendiendo y se van sumando 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 entonces no no necesitas el pergamino para transcribirlo pero podrías comprar pergaminos para tener conjuros extras para lanzar eso sí ¿no? entonces ahí te ahorras tiene sus ventajas luego, hablando de este de las maldiciones también están las maldiciones mayores las Major Hex, a partir de nivel 10 ¿sí? a partir de nivel 10 y cada dos niveles en adelante una bruja puede seleccionar una versión mejorada de, de un Major Hex de un conjuro, ¿no? o sea, nivel 10, 12, 14, 16 18 y 20 por ejemplo, tienes agonía eh, ojo de bruja, hacks eye, ¿no? Curación mayor, pesadillas. Estos ya son mayores, mayor hexes. Pesadillas, retribución, visión, imagen de cera, este control del clima, ¿no? Dice, a nivel 18 y cada dos niveles, o sea, a nivel 18 y 20, ganas algo que se llama Grand Hex, ¿no? Maldiciones. Sí, grandiosas. Dice. Puedes seleccionar igual, lo mismo, pero pues chécate, Maldición de la Muerte, Sueño Eterno, Reencarnación Forzada, Dador de Vida, Desastres Naturales. Entonces, la bruja tiene la ventaja de que aparte de sus conjuros de nivel cero y todos los conjuros que va aprendiendo conforme sube de nivel, tiene esos extra, los Hexes, las Maldiciones, que primero empiezan como Hexes normales, luego Mayor Hexes y al final Grand Hexes. Y están chidas porque, pues, se pueden ir apilando. Puedes ir mejorando las anteriores o combinándolas. Y ciertas maldiciones te hacen poder lanzar hasta dos maldiciones al, en un round. Porque algunas solo son de movimiento y otras son acción estándar. Entonces las puedes combinar. Ah, primero lanzo mi y mi acción, eh, mi, mi maldición de movimiento. Me quedo sin moverme en ese lugar. Y luego lanzo la de estándar. Entonces en un solo round ya tiré dos maldiciones. ¿No? Y las puedo combinar. Una para mejorar a mi equipo y otra para joder al otro güey. Y así se va familiares lo que les comenté te dan una, una una lista de familiares que son únicos de la bruja pero también puedes utilizarlos del mago y cualquier otro familiar que sea de, de tipo arcano ¿eh? suben de nivel como si se tratasen de un familiar de un mago o de un druida todo, es lo mismo no eso sí si un familiar muere o se pierde, se puede reemplazar un día después. Quiero un pez de tres dos. <laughs> te, da, te da bonificaciones en tiraje de salvación de fortaleza contra veneno. Más dos. <laughs> pues te digo una cosa, qué bueno que lo dice, Seda. Mira, muchos de la lista de animales de familiares están en el manual. Pero siempre queda este, Siempre queda a discreción del Dungeon Master, llegar a un acuerdo con un jugador. Oye, fíjate que a mí me gustaría un pez de tres ojos que sea derivado de un, de un laboratorio de alquimia de un mago que estuve experimentando con él y quedó mutado. ¿Sabes qué, güey? Va, me late, me late. A lo mejor lo traes contigo en un recipiente arcano, lo traes colgado de tu cinto, ¿no? Con una cadena, en una jaula de metal, con un cristal este, mágico, como en un orbe, ajá. Y el pececito te habla de forma psíquica. Y aunque parezca nada, recuerden que los familiares otorgan un bonificador de máximo más dos a algo. Máximo. Creo que algunos más tres. No estoy seguro. No recuerdo muy bien. Habría que verlo. Pero todo queda a discreción del máster. Miren. Por aquí estaba. ¿Dónde están? Aquí está. Por ejemplo, miren. Sí, algunos te dan más tres. Así que no lo veo tan mal. Pero mira. Vamos a decir que como ese, como ese pescadito, te digo, estuvo en experimentos y todo. Pues a lo mejor te da un bono de más dos a tus tiradas de fortaleza. Contra cualquier tipo de efecto de veneno. O de. O de polimorfismo. Cuando sea un efecto de veneno o polimorfismo. Tu tirada de fortaleza tiene un bono de más dos. O posiblemente. A lo mejor lo, lo manejamos de que te da un bono de más tres a las tiradas de nadar, ¿no? O te da un bono de más tres a percepción, porque te permite ver con esa visión de los pescados, ¿no? El fish eye, pero como él tiene tres ojos, te da una visión de periferia de más tres. O. ¿Ya, ya, ya vieron cómo? O sea, es cuestión de, de que sea algo que no rompa la. Eh, la calidad del juego para los demás del grupo, pero que sea algo que, que si el jugador lo quiere, pues se hace. Lo único que habría que hacer es que podríamos quedar de acuerdo de que el, pesc el pescadito no puede atacar, ¿no? Oye, ¿sabes que el pescado no puede atacar? No es como otro familiar que, que, pues, está a menos que te metas al agua. Es más, podría ser de que incluso llegamos a un acuerdo, ¿sabes qué? Tu familiar no ataca, güey. Solo está contigo en la, en la cadena, ¿no? En la bolsita esta de magia. Bueno, te da un bono de más dos, como te dije, en fortaleza. Y si te llegas a meter al agua... Como es un familiar que no sirve para otra cosa más que para estar ahí y para que sea libre de conjuros, le podemos dar dos habilidades, te da un bono de +2 a la fortaleza y cuando entras en el agua te da el bono de +3 de nado o, o le podemos decir que al momento que entras al agua te permite respirar bajo el agua. Y ya. Te da este branquias. Y ya, güey. Y eso sucede, lo de las branquias podemos ponerle un un, un este un límite. De que dura un determinado número de. Este, un determinado número de minutos. A lo mejor solo dura tres minutos el efecto y de ahí tienen que pasar 24 horas para que lo vuelvas a usar. Entonces, si ¿sí me explico, o sea, no es que sea algo ilimitado, sino de que dura un determinado número de rounds. Pero ves lo que te digo, o sea, pero, pero parece que está roto, pero si es un determinado número de rounds y de ahí tienes que esperar 24 horas para que vuelva a pasar. Ya no está tan roto. Aparte, estamos hablando que es un familiar que no ataca, que no te comparte su iniciativa, que no tiene bonificador de ataque que te ayude, que no comparte sus tiradas de salvación contigo. Ya, ¿Ya me entendieron? O sea, sacrificas todo eso para tener tres minutos de respirar bajo el agua cada 24 horas y, y para dos, un bono de más. O sea, yo como máster tengo que compensarlo para que los demás no me digan, güey, esa madre está roto. No, o sea. No está roto, porque al final de cuentas es un familiar que no va a atacar, no le va a dar ningún otro bono, no le va a compartir sus puntos de impacto, no va a incrementar su vida. O sea, es un pescado que si te rompen esa madre y no está en el agua, se ahoga y se muere, güey. Se ahoga y se muere. Porque una vez escuché un comentario que dijo: Los pescados no pueden ahogarse, ¿sabías eso? Y yo, no, güey, los pescados pueden ahogarse. La diferencia es que nosotros nos ahogamos bajo el agua y ellos se ahogan fuera de ella. Pero se asfixian, se ahogan en el aire. Entonces. Ahí ya tiene sentido, ¿no? O sea, los demás jugadores dicen, ok, pues sí, no, no te está dando absolutamente nada más que esas dos cositas y ya, güey, y ya. Y si pierdes el este... Sí, ándale. <laughs> o sea, si Sanata tiene un goldfish que habla con él, ¿por qué no una bruja? Wey? Pero, volviendo al tema, eh, son, son este, ¿cómo se llama? Son familiares que ya están dentro de, de la lista de mago o de bruja, o puedes llegar a un acuerdo con tu máster sin que rompas la experiencia de juego de los demás, ¿no? En los tanques... Ah, también, también, pues para que veas. Entonces, para que veas. No, pero yo estaba refiriéndome a, a, a su hábitat, ¿no? En los mares o en los ríos, pero sí, ya en una pecera es diferente, pero sí. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda del familiar? <coughs> ¿Para, para que yo siga leyéndoles. <coughs> Ahora, necesito God A. Ahora miren, eh, como les digo, aquí te dice, además de los familiares presentados en el libro de reglas de Pathfinder, la bruja también puede seleccionar de los siguientes animales, ya sea de la lista de hechiceros o de magos. Y los magos también pueden seleccionar estos. Sí. Dice. Mm, es que eso ya estaría muy roto. Posiblemente. ¿Sabes qué podría ser? Que sacrifiquemos un, un mayor hex de nivel 10 y que tu mayor hex sea eso. Es como si tu pescado una vez al día tuviera el de este. El hex de fortuna. Sí, el hex de fortuna. Y que cuando te vaya a caer un... cuando vayas a hacer una tirada de salvación, que tú digas, güey, esto es muy importante, me digas, oye, me gasto la habilidad del pescadito. Y ya. ¿No? O sea, pero prácticamente sería que sacrificas un major hex para darle un hex de fortuna al pescado. O sea, estaría sacrificando un slot de un major hex por eso. Podría ser así. ¿No? podría hacer eso, pero te digo es cuestión de platicarlo bien y de que los demás jugadores estén de acuerdo y que digan bueno pues a final de cuentas es algo que podría ayudar a la pari no en general eh, chetar al pez hey. ahora miren este <laughs> me gusta este dónde está ah, ah sí ahora hablando de los conjuros de los patronos dice a nivel uno una bruja gana a su familiar como les comenté pero debe de seleccionar a su patrono. Recuerden, los animales que siguen a las brujas son emisarios representando a un patrono o pueden ser el patrono mismo, pero los patronos no tienen un nombre predeterminado. Uno como el Master se los otorga. ¿sí? El Master le otorga el nombre a la entidad. Vamos a llamar la entidad que le enseña a la bruja. Esta entidad representa fuerzas misteriosas y muy vagas. ¿Sí? que le otorgan los poderes a la bruja, los cuales este, únicamente ella puede razonar y entender. Entra en una comunión, en un vínculo con esta entidad. ¿sí? Mientras que estas fuerzas puede que no necesiten ser nombradas, ¿sí? son típicamente influenciadas por lo que son algunas de las siguientes fuerzas que te dan la lista. Habilidad, animales, engaños, elementos, resistencias, las plagas, sombras, fuerza, transformación. Este trickery, lo que sería también engaños, eh, agua, sabiduría. Ahora, una vez, una vez que como bruja tú eliges a tu entidad, a tu patrono, esta entidad, dependiendo del ámbito que tú elijas, que te va a gobernar tus conjuros, te va a regalar conjuros. Aquí lo dice. Este, a partir de nivel 2, y cada dos niveles, la bruja puede agregar. Un conjuro a la lista de conjuros que sabe que su patrono le regala. Estos conjuros también se agregan de forma automática a la lista de conjuros que ya el, el, el animalito que viene contigo tiene aprendidos. Los conjuros marcados con un asterisco aparecen en el capítulo 5 de este libro. Que es donde está la bruja. El manual le se llama la guía del jugador avanzado. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso y hago énfasis? Porque si buscan ese conjuro en el libro básico, no va a estar. Tiene que estar en este. En este mismo. Si no, no. ¿Ok? Entonces, hablando de esto, dice, este, los conjuros ga son ganados dependiendo del tipo de patrono que se elija. Y cada patrono tiene un tema, una temática, ¿no? Ay, qué rico, Swar. aquí, 15, yo aquí. Ahora dice, por ejemplo, si tú te vas por el de agilidad a nivel 2 te regala el conjuro de salto a nivel 4 el de gra este, gracia de gato a nivel 6 apresuramiento a nivel 8 libertad de movimiento a nivel 10 polimorfismo a nivel 12 este, gracia del gato pero a las masas, no solo a ti sino a tus compañeros a nivel 14 ethereal jaunt, que sería como un vínculo etéreo, ¿no? a nivel 16 forma de animales y a nivel 18 cambia formas eso es decir, te vas por la agilidad si tú eligieras el patrono de la plaga, ¿no? La entidad de la plaga, a nivel 2, este es como más de necromancia. Te regala detectar no muertos. A nivel 4, comandar no muertos. A nivel 6, contagio. A nivel 8, animar, animar a la muerte o a los, a los muertos. A nivel 10, este, alimaña gigante. A nivel 12, crear no muerto. A nivel 14, controlar no muertos. A nivel 16, crear no muerto mayor. Y a nivel 18, drenaje de energía. Sí, el de la sombra por ejemplo sería como un poquito de ilusionismo te da imagen silenciosa obscuridad obscuridad profunda conjuración de sombra evocación de sombras caminante de las sombras este conjuración de sombras mayor evocación de sombras mayor y el de figuras o formas el de fuerza te otorga fíjense el de fuerza te otorga conjuros que son de ámbito divino favor divino fuerza de toro este a nivel 6 te da arma mágica mayor, ¿sí? ¿Los vampiros cuentan como no muertos? Claro que sí, los vampiros son no muertos, los vampiros son no muertos, zombies, esqueletos, espectros, whites, este, revenants, vampiros, todo es, todo aquello que no tenga una puntuación de constitución, se considera no muerto, ¿sí? Recuerden esa regla. La mayoría de masters se, se van por el por el template. Ah, es que aquí dice que es uno muerto. Y no olvidemos el idioma. Hey. Aquí dice que es, es, es este que el template dice que es uno muerto, entonces debe serlo. Lo que es, lo que pasan por alto es que no se fijan en las stats. Todas las criaturas que son no muertas, ahí te va. Todas las criaturas que son no muertas no tienen ningún tipo de tirada de constitución. Los puntos de impacto de bonificador a los no muertos se otorgan en base a su carisma. ¿Sí? Todos los no muertos ganan puntos de golpe adicional por su carisma. ¿Sí? Por su carisma. Entonces se van a dar cuenta que la criatura en Constitución tiene una rayita que no tiene nada. Si dice cero, está mal. ¿eh? Nunca pongan como Master Constitución cero. Eso quiere decir que está muerto una rayita en constituciones es que no hay constitución, ¿sí? No hay constitución. Del no muerto, exacto. Es que mira, ahí te va. ¿Sabes por qué va de la mano del carisma? Porque se supone que tu fuerza de voluntad se ha apagado, ¿no? Estás muerto. Entonces, lo único que queda de ti es tu esencia y tu esencia siempre fue tu carisma, o sea, tu forma de ser, este lo que decimos de que generas Generas confianza, es tu esencia, es el carisma que tenías en vida. ¿Sí? Recuerden que el carisma, erróneamente se piensa que mientras más carismático eres, más guapo eres. No es así. Una persona carismática no necesariamente es una persona atractiva, es una persona que te genera confianza, que tiene buenas vibras, que estar cerca de él te da paz. Es una, es una persona carismática, que te cae muy bien, que te la pasas muy bien. Que es muy elocuente, que sabe, sabe cuándo callar y cuándo decir cosas. Es, verbo mata carita, casi casi. Porque puedes encontrarte con personajes con carismas muy bajos, incluso en negativos. Y muchos me han dicho como jugadores, incluso jugadores ya de años. Ah, pues tengo carisma, no sé, 8. Ah, pues soy así horrible o estoy deforme y la No necesariamente, güey. Puede ser una persona... Hermosa, güey, bella, así, un Adonis, ¿no? Un Zeus, pero eres una persona que cae mal, nadie te soporta, eres egocéntrico, eres una persona que sobaja a los demás, que ves por encima a los demás y dices, güey, eres un pender. Es una persona con un carisma bajo, wey. Es una persona que cuando llega a la habitación sientes la mala vibra, wey. como dicen la mala sangre, ¿no? De que dices, no, güey, no me cae bien ese güey, lo ves y nunca lo has tratado en tu vida, pero lo ves y te cae mal, güey. El SAT, así es, wey. Ándale. <laughs> eh, hola chiquito, ¿cómo estás? ¿Lista para mover el bote? ¡Ey! Así. <laughs> así mero. Así mero odio. <laughs> Como mi compañero. ¡Ándale! Exacto, eh. ¿Ya vieron? ¿Vieron cómo cuando le das un sentido a las tiradas de una hoja de personaje.? Su mente trabaja, ah, como mis compañeros, ah, como esto, ah, como el otro, ya vieron, así de fácil es hacer tu personaje, güey, igualito, así de fácil. <laughs> Ahora, dicho esto, una vez que ustedes eligen su familiar y qué entidad representa de fuerzas, sí, ya tienen prácticamente la bruja hecha, o sea, ya eligieron su maldición, ya eligieron su familiar, ya eligieron su entidad. Y empiezan a agregar su lista de conjuros de nivel 0 y de nivel 1. ¿no? <laughs> Luego viene la lista de conjuros exclusivos de bruja. Cuidado. Cuidado, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado. La bruja puede utilizar todos estos conjuros. ¿Sí? Todos estos conjuros. Como máster. Yo puedo permitirte que elijas uno de mago o de hechicero, porque cada, cada arcane caster, cada lanzador de conjuros, tiene su propia lista de conjuros. ¿sí? Y posiblemente los de la bruja tengan varios conjuros de, de, de mago o de hechicero, pero no todos. Si me das una buena razón para que me digas, güey, es que mi entidad es esta y creo que este conjuro no está agregado, pero sería bueno tenerlo. Y te digo, bueno, va, te lo permito. Pero normalmente la lista de conjuros de bruja viene en el mismo manual. Sí, aquí están. Aquí están, ¿no? Ya te da una lista como que resumida de de nivel 0 tienes todos estos, de nivel 1 tienes todos estos, de nivel 2 tienes estos, hasta nivel 9. Ahora, dice, ¿cómo puedes agregar conjuros a tu familiar? La bruja puede agregar conjuros nuevos a, a un familiar de diferentes métodos. Una bruja... Únicamente puede agregar conjuros a un familiar si estos conjuros pertenecen a la lista de conjuros de bruja. Dice, los conjuros que se ganan a través de los niveles. Esta es una forma. Una bruja aprende una cierta cantidad de conjuros, ya sea a través de sus aventuras y como parte de la historia, del lore. ¿sí? Cada vez que una bruja gana nivel, puede agregar dos conjuros. Lo que hablábamos hace rato con Rich, que me decía, no, es que es muy, muy, está muy jodida, está muy lenta. No. Esa es una forma, ¿no? Cada nivel ganas dos conjuros. La otra es que puedas enseñarle a tu familiar. ¿sí? Dice, la, un familiar de la bruja puede aprender conjuros de otra bruja. Ahí les va. Es como si a un Pokémon le enseñaras las habilidades de otro Pokémon de una amiga tuya que también es bruja. ¿no? Dice, para llevar a cabo esto, los familiares deben de pasar una hora por nivel del conjuro que se piensa aprender en comunión, uno con el otro. Al final de este tiempo, la bruja cuyo familiar está aprendiendo el conjuro debe de realizar una tirada de Spellcraft dificultad 15 más el nivel del conjuro. Ajá, algo así, algo así. Por ejemplo, si tú quieres aprender un conjuro de nivel 3 de otra bruja, vamos a, vamos a decir que te encuentras a un NPC que tiene conjuros que tu familiar no se sabe, ¿sí? Y se ponen de acuerdo para dejar que sus familiares entren en comunión. Melinda tiene años que no he escuchado. De, vamos a decir que quieres aprender un conjuro de nivel 3. Pasan, este, pasan, eh, tienen que pasar tres horas en comunión porque es un conjuro de nivel 3. Una vez que pasen las tres horas, yo te voy a decir, ok, vamos a ver si lo aprendió. Vas a tirar un dado de 20 y lo que tengas en Spellcraft. ¿Sí? Tiene que superar la dificultad que es 15 más el nivel de conjuro. Es un nivel 3. Sería un 18. Te tiene que caer de 18 para arriba en Spellcraft. Vamos a decir que tienes más 8 de Spellcraft. O sea, prácticamente aquí tendrías un más 8. Entonces tirarías un dado de 20 de Spellcraft. <laughs> si te cae 12, tu familiar no lo aprende. ¿Qué onda, José? O sea, ¿Cómo estás, hermano? Saludos, bienvenido. ¿Qué me cuenta? Si te cayese un 12, no la aprende, ¿no? Pero aquí que me cayó 18, digamos que hace la tirada y te cae 18, va, güey, aprendió ese conjuro y ya. Esa sería la forma. Dice, si la tirada tiene éxito, el familiar ha aprendido el conjuro y la bruja lo puede utilizar la próxima vez que prepare ya sus conjuros. Si la tirada falla, el familiar ha fallado en aprender este nuevo conjuro. Y no se puede llevar a cabo otro intento hasta que la bruja gane otro rango de Spellcraft. Eso que quiere decir que tendrías que subir un nivel para intentar aprenderlo, güey. Con 12. No, pero no cayó 12 más 8. Cayó 4 más 8 es 12. Aquí, aquí ya sale el resultado sumado. Aquí está la suma. Me cayó 4 más 8, 12. Y en el otro me cayó 10 más 8, 18. Eso es todo, yo sé. espero que te lo estés pasando bien, güey. Y si es un 20, recuerden, Pachis, recuerden, en las skills no hay 20 y no hay unos. Recuerden eso. Las skills no hay éxito asegurado y no hay fallo asegurado. ¿Por qué? Porque recuerden que las skills, la dificultad en sus habilidades puede llegar a ser de 35, de 40, de 45. Si hubiera éxitos y fallos con 1 y 20, de nada sirve tener tiradas tan altas porque hay una probabilidad de que lo logres, pero también hay una probabilidad de que la falles de forma horrible, ¿sí? Porque conforme ustedes suban de nivel, recuerden que sus skills pueden alcanzar bonos de más 20, más 25. Entonces, si la dificultad, vamos a decir que es 30 y tienes un más 15 y te cae 15 en tu dado de 20, ya tienes el 30. ¿Sí? Entonces, así es. Así es, sería 28, pues, o sea, sería un 28. Recuerden, en las tiradas de habilidad, en los skills, no hay críticos de 20 y no hay pifias de 1. El máster que les diga que así es, está mal. Claro, cada master decide la regla de su mesa, eso estoy completamente de acuerdo. ¿Sí? Pero por eso, siempre que vayan a jugar con alguien con el que nunca han jugado, pregunten: ¿Cómo manejas las tiradas de skill? ¿Permites los 20 y los unos? Porque yo sé que normalmente no debe ser así. Si te dice sí, los permito y tú estás de acuerdo, juegas. ¿No? Entonces, para que lo, para que lo tengan ahí, ¿no? Entonces, te cae uno y fue, no. Eh, estoy... Recuerden, eh, pasa lo siguiente. Cuando el título del stream diga que es el concilio de Masoritas, es como un podcast que hago donde resuelvo dudas de juegos de rol, de Calabozos y Dragones o de Pathfinder. Doy pláticas así como de cuando quieres aprender a jugar Calabozos y Dragones y rol y todo esto. Ahorita estamos hablando de la bruja. Después voy a pasarme al antiparadín y después vamos a hablar un poquito de la clase avanzada, de la clase de prestigio que sería el arquero arcano. Entonces, ahorita estamos explicando a la bruja. Ya casi estamos terminando con ella, de hecho. Entonces, dice aquí que si tú llegas a fallar la tirada de aprender el conjuro, tienes que esperar a subir de nivel y pagarte un punto en Spellcraft. Dice, la mayoría de las brujas requieren eh, que sea un conjuro equivalente o mayor a cambio de sus servicios. O sea. Es como, como una transferencia de Pokémon. Cuando una bruja accede a, a enseñarle a tu familiar un conjuro, ella te va a pedir a cambio un conjuro que ella no tenga, que sea del mismo nivel o mayor. Entonces, si tú quieres aprender un conjuro de nivel 3 que no tienes, la bruja te va a pedir un conjuro de nivel 3 o de nivel 4 o incluso 5 o así. ¿Sí? que ella no tenga. Si, solo, si si tu nivel máximo de conjuro es 3, tienes que tener un conjuro que ella no tenga para que acceda, ¿no? Sí, sí, puede ser serpiente, sí, claro que sí. Un trueque, así es señor. Un intercambio equivalente, sí. Tal cual. Sí. Porque recuerden esto. Ustedes dentro del mundo de Calabozos y Dragones, cuando estén jugando una bruja, puede que sus demás compañeros vean a su familiar como un animal. ¿Sí? sí. exacto, pero recuerda que si el máster te lo permite y de repente no sé, te encuentras una tiara, ¿no? que te permite ganar dos puntos de spellcraft como bonificador, el máster te diga, "¿Sabes qué? Como tienes aunque no sea un rango, yo te voy a dar chance." Yo lo no permitiría. Yo lo permitiría. Si de repente re, este, <coughs> encuentras un objeto que te dé un bono a la tirada de Spellcraft, va. Yo te digo, sí, güey, te lo permito. Porque prácticamente estás incrementando tu bono de Spellcraft. Aunque no sea por rango, pero lo estás incrementando. Yo lo permitiría. Para que ustedes como jugadores se diviertan. Pero si, si, si al principio de la partida dijimos, oigan, esto va a ser una partida difícil, donde las cosas se las tienen que ganar, posiblemente ahí si yo no lo permita. Pero recuerden que yo siempre soy de que todos tienen que estar a favor. ¿Vale? Ahora, lo que estaba comentándoles. Sí, pueden ser serpientes. Hay una lista de familiares. Hay una lista de familiares. Y cada uno de ellos te da cosas diferentes. Y lo que les comentaba. Puede que tus demás compañeros en el mundo de juego de rol, a tu bruja y a su animalito lo vean como eso. Ah, es una bruja que tiene un animal, tiene un cuervo, tiene una serpiente, tiene un zorro, tiene una cabrita, tiene algo así, ¿no? Pero recuerden que para ustedes. Ese animal realmente ustedes no lo ven como un animal. Todos los, de los demás lo perciben como eso, como una criatura, un animal. Pero realmente es una entidad. Puede ser el emisario de una entidad o puede ser la entidad misma que te está enseñando brujería. Y de esa forma se oculta la vista de los que no están preparados para su verdadera forma. Pero ustedes a lo mejor solo ven una entidad que es una masa de sombras o unos ojos rojos que les habla o... Puede que lo que vean es como una nube de la cual salen muchos rostros todo el tiempo, o manos que se mueven, ¿sí? O como algún tipo de ectoplasma que se está moviendo alrededor de ustedes, o algo gaseoso. O sea, pueden ser muchas cosas. Vale, 100 de oro. ¡Ey! Para que veas. Porque el ciclo no existía, así que es mágica. Entonces. Es que, velo de esta forma. Eh muchas entidades por más buena onda que seas con ellos te perciben como ah okay pero hasta ahí no ahí eso ya dependerá de lo que Lupita me diga por ejemplo o oh, no fue Lupita fue este fue Selene no quién está jugando a mundos no me acuerdo ahorita o pues sí fue Lupita se me fue el rollo creo que sí era Lupita era Lupita no que tenía su, su brujita no entonces, yo como máster te podría decir, no, pues el, cuervi, el cuervito, ves cómo empieza a aletear, ¿no? Pero a lo mejor Lupita me dice, no, ¿sabes qué? Mundos este, solo hace esto, Lupita, Mundos solo hace esto porque quiere quedar bien, pero realmente no le interesa. Porque como les, como les comento, son entidades primigenias, o sea... No son dioses, no son espíritus, no son demonios. Son cosas, son sensaciones. Si se dan cuenta, el tipo de entidades acá arriba, ¿sí? Son agilidad, animales, engaños, elementos, resistencia, plagas. O sea, es un conjunto de cosas que se engloban en una sola entidad. Entonces... Yo como Master te podría decir que Mundos sí se alegra y todo. Pero si Lupita me dice, "Ah, sí está bien, sí, a lo mejor a lo mejor mi entidad sí es más asertiva en cuanto a, en cuanto a la mortalidad de, de los hombres y todo esto, ¿no? Ah, exacto. O a lo mejor me dice, "Pues sí, puede que Mundos lo haga lo haga ver como que está ganando puntos con él, pero estamos hablando que es una entidad de trickery. ¿No? De engaño, de subterfugio. Entonces, realmente lo hace para hacerte creer eso. Y en la menor oportunidad que tenga, podría traicionarte con tal de, salva de salvar su pellejo. O sea, podría engañarte. Este, dale, mi querido Killer. Muchísimas gracias por pasarte, hermano. Y de nuevo, felicidades, güey. Sigue echando ganas. Sabes que eres un chingón. No te eches para atrás. Recuerda lo que siempre te digo: para atrás ni para agarrar impulso. Échale ganas, cabrón. ¿Vale? Porfis. Porfis, porfis, porfis. Ya sabes, se te quiere un chingo, hermanito. No te pierdas. <laughs> Cuídate, hermano. Entonces, como les decía, posiblemente este. Como es una entidad de trickery, te haga creer que vas ganándole su confianza y todo esto. Pero eso hace que tu personaje a lo mejor se encariñe con él. Y cuando le vaya a pasar algo, tú te metas a recibir el ataque. Y al final, eh, no leer le es intrascendente, wey. Ándale, wey. Vamos a ver si lo podemos. Before there was a time. Before there was anything. There was nothing. And before there was nothing. Stairs. así ándale <laughs> el pollito anda con su tío pero eso es todo muchísimas gracias Lunita, muchas gracias muchas gracias, espero que le salga bien entonces este <coughs> ¿en qué estábamos? ah sí, bueno, hablando de los familiares esta es otra forma, ¿no? recuerden que debe de ser un servicio mutuo, un trueque ahí se entrecortó, oh chale Perdón. <laughs> Dice, eh, si un familiar pertenece a una bruja que ha muerto, únicamente conserva el conocimiento de estos conjuros durante 24 horas. Durante el, este tiempo es posible coaccionarlo o incluso sobornar a este familiar para que le enseñe conjuros a otro familiar. Eso está sujeto a la discreción del del master. Digamos que matan a una bruja y su familiar antes de desaparecer, tú lo convences. Oye, sabes qué, Mira, Ya destruí a tu alumna, tú prácticamente vas a regresar a la nada. Antes de que te vayas, enséñame parte de tu, dame parte de tu conocimiento, así tu esencia pervivirá en mí y tus enseñanzas serán llevadas a cabo, incluso si tu alumna ha fallecido. Eso sería algo que yo diría para convencer al familiar de una bruja que ya maté. Eso lo diría yo. No sé si el máster lo permita. Yo creo que si yo lo permitiría. <laughs> yo lo, si alguien me lo dice, yo lo permito, güey. Entonces, esas son dos formas. La tercera forma de enseñarle a un familiar es lo que decía este Richard hace rato. ¿Qué onda, mi querido Shadow? ¿Cómo has estado, hermano? Saludos. Bien, 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 aquí andamos, y usted, ¿cómo le va? Dice: la otra forma de aprenderlo es a través de un pergamino. Dice: Una bruja puede utilizar un pergamino para mostrarle este conjuro a un familiar y enseñárselo. ¿Ayuda? ¿En qué, hermano? Dice: El proceso lleva, se lleva a cabo en una hora por nivel del conjuro que va a ser aprendido. Estoy asustado, ¿por qué? Dice: Durante el cual el pergamino es quemado y las cenizas se utilizan para crear un tipo de brebaje o polvo especial que debe ser consumido por el familiar. Este, este proceso destruye por completo el pergamino. Este, y al final de esto, la bruja debe llevar a cabo una tirada de Spellcraft dificultad 15 más el nivel del conjuro. Si la tirada falla, el proceso se echa a perder de alguna manera y el conjuro no puede ser aprendido. Sin embargo, el pergamino sí es consumido durante el proceso. Sí podrían predarse, sí, claro que sí. Claro que sí. Ser, Kiara. Es que te digo, ahí ya dependería mucho. Te digo, de que si el máster te lo permite, sería, ok, tira una, hace una tirada de diplomacia y te doy un bono de tal o dificultad tal, ¿no? A la madre, güey. Bienvenido a que estamos hablando de brujas. y de Identidades y familiares. Entonces, prácticamente, esa es la bruja, güey. Prácticamente esa es la bruja. Miren, por ejemplo, ahí, ahí yo les pediría una tirada de diplomacia. ¿Sí? Contra lo que sea. <laughs> Miren, vamos a ver la, la hoja de personaje. Miren. Vamos a manejarlo de esta forma. Cheques esto: <laughs> diplomacia. Vamos a leer lo que dice diplomacia. Una tirada de diplomacia es, como les digo, para, para mejorar esa actitud. De una, de una criatura hacia ti. En este caso, estamos hablando que la criatura es hostil porque mataste a su alumna, ¿no? Dice que la dificultad de diplomacia para llevar a cabo esto es de 25 más el modificador de carisma de la criatura. Vamos a buscar. A... Vamos a decir que. que ese animalito era. no sé. Dijiste serpiente hace rato, ¿no? Vamos a ver. Esta. La tirada de carisma de la serpiente es de dos, o sea que tiene menos cinco, ¿no? Un Robin. Ahora después. <laughs> A ver, es 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. No, menos 4. Tiene menos 4. Estamos hablando que es 25 menos 4, quedaría en 21 de dificultad. Si tu bruja llegase a tener diplomacia, no sé. Vamos a decir que tienes un más 6. Te tendría que caer un 15, ¿no? Entonces, digamos que tiras tu diplomacia. Vamos a ver si funciona. Pero chécate esto, güey. Si la diplomacia funciona... Vamos a ver si cae. Exactito, 21. Ok, dice aquí. Está de hostil, ¿no? Entonces dice aquí. Una tirada exitosa hace que la actitud mejore en un punto. Por cada cinco puntos arriba de la dificultad, la actitud se incrementa en otro paso. Una criatura no puede adelantar más de dos pasos con una sola tirada, ¿no? Entonces estamos hablando que como cayó exacto, se volvería unfriendly. Ahí tendrías que entrar una plática con, el, con la entidad, ta, ta, así lo roleas. Y te doy chance de otra tirada. Está, dice que aquí la dificultad es 20, menos 4 sería de 16. ¿no? ¿No? Digamos que tú tiras, te cae 10, ya no la mejoras y ya la criatura se va. ¿No? En D &D. Aquí andamos, te digo, platicando un ratito de esto de las brujas de, de Pathfinder. Bueno, esto es la bruja. Ahora, vamos a hablar de los antipaladines. Pues para que veas. De hecho, la clase skill de diplomacia sí es de la bruja. ¿eh? Vamos con los antipaladines. ¿Dónde está? Pues ahí tendrías que hacer una tirada de manejo de animales para tratar de controlarla. Si tú lo permites, ahí como máster tendría que hacer que se peleen entre ellos. Si tu entidad gana por mucho, podría permitirte que le robe un conjuro. Yo elegiría al azar, con una tirada de un dado, un conjuro que no tengas y se lo pasaría a tu familiar porque prácticamente lo mataría y lo absorbería de alguna forma eso haría yo pero hay máster que te va a hacer ah, lo mata y se lo come ya no pero como les digo siempre no no trunquen este es una es un es un tip que les doy a los que van a ser masters son masters nunca trunquen las ideas de sus jugadores wey. aunque no estén preparado para ello hay que aprender, como masters, muchos te dicen, es que te tienes que aprender las reglas, es que te tienes que aprender los encuentros, es que te tienes que aprender eso. Lo primero que tienes que aprender como master es improvisar, güey. No sabes improvisar, te va a llevar la chingada, güey. Claro, por supuesto, aquí te respondemos, hermano. No, no pasa nada, no rompes el ritmo, para eso estamos, hermanito, dale. Mientras leo al shadow. Claro, ahí estamos hablando que ya sería imposible, ¿verdad? También hay que ser congruentes, güey. Finchera. Ok. Me vas a matar, Shadow, pero no me gusta Harry Potter, güey. Nunca lo he leído. Me vi las películas solo para quitarme la espinita y me aburrí con madres, güey. Entonces, soy la persona menos indicada para hablar del universo de Harry Potter. Ahora, date cuenta. Que Harry Potter maneja lo que son magos que hablan sobre clases de pociones, alquimia, todo esto. Entonces, tal cual son magos, güey. No son hechiceros. Es que ahí te va. O sea, la idea que te estoy dando es esto. En Harry Potter son magos. No son hechiceros. No son bardos. No son magos. Son magos. Wizards. No son warlocks, son magos. Si vas a utilizar quinta edición, tendrían que ser todos wizards. Todos. Puros wizards. Y ya, güey, ya te la pelaste. ¿Por qué? Porque utilizan varitas, porque tienen patronos. Es más, este... Es que, es que, o sea, si vas a utilizar, si vas a utilizar un sistema que ya existe como Calabozos y Dragones quinta edición o Pathfinder. Yo tengo la siguiente idea, güey. Yo, te, yo tengo la siguiente idea. No sé qué opinen los demás, de nuevo, yo no sé nada de Harry Potter, puedo que esté mal, pero ahí te va. Por lo que vi de las películas, que recuerdo muy poquito, si yo hiciera una partida así, utilizaría Pathfinder. ¿Por qué? Ahí te va, güey. Sí. Sí, 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 tienes que... Recuerden que la regla también es... Hay que ser verosímil dentro del inverosímil. Incluso dentro de la fantasía hay reglas. ¿Eh? No es como que te las saques del culo y sucedan porque sí. Cuando has dicho que no había un no fallo... Yo... Sí, o sea... Pero, pero de nuevo... Los jugadores toman las decisiones de sus personajes. Eso siempre va a ser así. Tú no puedes dictaminar lo que hace un jugador. Pero sí puedes, como referee que eres... El el Master es eso. Un referee entre los jugadores y los NPCs que yo los manejo. El Master, en este caso. Eres un referee. Y tienes que ver la mejor forma posible de que las reglas se lleven a cabo. Pero la regla número uno es... Tú eliges las reglas para tu juego, pero siempre de acuerdo con todos los jugadores. Esto no se trata de ustedes contra el Master o el Master contra los jugadores. Es... Entre todos, en conjunto, vamos a contar una historia. ¿Qué es jugar Calabozos y Dragones? ¿Qué es jugar Pathfinder? Es eso. Es el narrador, el Dungeon Master, escribe una aventura o narra una aventura donde los jugadores son los héroes o los villanos. Y esto nunca, nunca, nunca se va a tratar de yo tratar de matarlos y ellos tratar de ganarme a mí. No, es en conjunto, en armonía, llevar a cabo acciones heroicas o villanescas para contar una historia. Eso es. Entonces, dicho eso, eh, cuando un jugador elige una clase de un personaje, normalmente elige algo que se llama alineamiento. El alineamiento dictamina tu forma de ver el mundo: si eres inclinado al bien o al mal, a la legalidad o al caos, o a la total neutralidad. Si eres un personaje que hace cosas buenas todo el tiempo y de repente vas a hacer algo malvado, tiene que estar respaldado por acciones. Que sean verosímiles. No de la nada vas a empezar a matar a algo porque sí. No eres como que, ah, de repente veo esto, lo mato. Pero ¿por qué, güey? ¿Por qué lo pateas? ¿Por qué haces esto? No. Si el jugador sigue así, o sea, si ya le dijiste esto no va de acuerdo a tu, a tu alineamiento porque lo estás haciendo de forma indiscriminada, te voy a penalizar. La penalización puede ser que paulatinamente vas cambiando a otro alineamiento que va más de acuerdo a esas acciones y hasta que sucede ese cambio, tus puntos de experiencia que vas a ganar te los voy a reducir a la mitad de lo que el resto de jugadores va a ganar. ¿Por qué? Porque estás actuando de ahora. Si va, si las acciones van ligadas a la aventura, al trasfondo, a un cambio de personalidad que va a tener paulatinamente el personaje y que el jugador te le informa, se permite, no hay ningún problema porque está siendo verosímil con ese cambio. Recuerden que un personaje que empieza a nivel 1 no es el mismo que termina a nivel 10 o a nivel 15 o a nivel 20 o a nivel 5. Hay un crecimiento. Los puntos por algo se llaman puntos de experiencia porque ganas a través de tus acciones, de tu combate, de tu sufrimiento, de tus victorias, experiencia para crecer. Los niveles son un crecimiento propio. Entonces, eso es. Eso es. Espero haya resuelto tu duda, Miguel Josan. Ahora, hablando de lo de Harry Potter, güey... ¿Quieres usar un sistema mixto entre calabozos y algo propio? Porque quiero agregar que he hechizo libros y... Es que ahí te va, güey. Te lo voy a poner de esta forma, Shadow. Si no eres muy versado a ser máster... De verdad, te lo digo por algo, güey. Yo hice ese error. Si no eres muy versado en máster... Y no te sabes muchas reglas o esto o el otro... No te pongas a combinar, güey. Eh, sistemas. No te pongas a combinar sistemas. Es lo peor que puedes hacer, güey. Es lo peor que puedes hacer porque en, quizás empiece muy bien y luego te vas a dar cuenta que se empieza a romper y un jugador va a ser mejor que otro. O de plano nadie se va a estar divirtiendo porque se van a sentir menor nivel que los enemigos. O tus enemigos vas a sentir que no están bien adecuados a la situación de que tus jugadores vas a trabajar de más y posiblemente no tenga el desenlace que quieres, wey. ese es el consejo que te doy. A lo que yo te iba a decir es lo siguiente, wey. ahí te va, este, lo que te iba a comentar es, yo para Harry Potter utilizaría Pathfinder. Para los que quieren ser magos con varitas, wizards, creo que hay ciertos magos ahí en el mundo de Harry Potter, si estoy mal que tienen familiares como gatos y demás los wizards tienen eso sí y lo que podrías hacer para los personajes que son mujeres si no quieren irse por wizard por magas podrías darles a una bruja sí que tienen a un familiar que es una entidad que les está enseñando ta 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 sí entonces así lo podrías hacer creo yo lo que sí es que en sus skills deberían de tener crafting, podrían ser pociones, pergaminos y que cada jugador se especialice en algo diferente con su craft. A lo mejor a uno le gusta ser alquimista, ¿no? Se se pone fits como crear pociones, brew potions, ¿no? Y que sus conjuros no solo utilice pergaminos, que no solo utilice pergaminos, sino y su conjuro de varitas, sino que también él sepa hacer pociones y al beber pociones pueda tener, no sé, eh, el Burning Hands, en vez de que sea una llamarada que tire los dedos, que sea como un aliento de fuego, ¿no? que es el mismo cono, o que se tome una poción y eso le dé de esplendor del águila que le mejora la tirada de inteligencia para tirar más conjuros, o que se tome una poción de apresuramiento para moverse más rápido o tirar más conjuros en turno, o cositas así, ¿me entiendes? Yo utilizaría Pathfinder por eso porque me da esa idea y los personajes, mujeres que no quieran ser magos, sino que quieran ser brujas, les permites elegir un patrono, porque si se, se llaman patronos, o sea, los conjuros se los otorga un patrono. ¿Sí? O si tú quieres, hombre o mujer, puede ser bruja o puede ser mago o maga, tal cual. La, la cuestión aquí es que los patronos son animales que te siguen y que representan entidades o fuerzas primigenias. Entonces, al menos Pathfinder ya me está dando esa idea. ¿Qué sería Voldemort? Voldemort es un leech. Eso es Voldemort. Voldemort es la copia barata de lo que es Sauron en el Señor de los Anillos. Sauron fue como que el primer lich de la mitología moderna de Tolkien, que tiene su entidad, su alma vinculada a una filacteria, que ¿cuál es? El anillo. Voldemort, que tiene los Horrocruxes, que prácticamente tiene muchas filacterias chiquititas repartidas en diferentes cosas, que si las destruyes, lo jodes. Pero es un lich. Voldemort es un lich. Era un mago que para alcanzar el poder mayor tuvo que sacrificar su esencia, su alma, dividirla, volverse malvado y hacer cosas innombrables en pos del conocimiento. Eso es. Es un leech Tal cual, güey. Tal cual. Entonces. Ya con eso te das una idea, ¿no? Ya te das una idea. No sé si te parezca lo que te lo que te digo, güey. ¿eh? Porque, este. Ahora, lo que dices de las razas y lo que dices de Zona Luna Lovegood ahí te va. Lo que dices de las razas, por ejemplo, aquí en Pathfinder, permíteme. Mm. Pues ahí está, güey. O sea, ahí están las clases que te comento. Ahora, lo de las razas. Déjame. ¿Dónde está? A ver. No, no es en assets. Que pachis sí estoy. Déjame, cierro estos. Fíjate. En Pathfinder hay un manual que se llama Manual de las razas avanzadas. Mira, lo voy a abrir. Manual de referencia. Mira. Ahí te va, güey. No me molestas. Para eso es el, el stream. Para resolver sus dudas. No pasa nada. De verdad, no se preocupen. Ustedes pregunten, Pachis. Cuando vean que el título es El Concilio de Masónitas, es para resolver dudas. Yo puedo tener un tema para el stream. Y eso lo voy a terminar de hacer. No se preocupen, pero el chiste aquí es resolver sus dudas. Mira, el manual de razas avanzadas de Pathfinder te da las, las razas core. No, ya sabes, enanos, elfos, nomos, tata. Pero te las da con, con algunas mejoras. Mira, trades raciales, reglas de, de razas alternas, arquetipos raciales y nuevas reglas raciales para las, las razas base, las core. Si no quieres estas, hay razas que se llaman feature. ¿Sí? Están los Asimars, ya sabes, si los conoces, este, que son descendientes de entidades angelicales o divinas con mortales. Luego están los Catfolk, ¿no? A los Catfolk, para, para temas de, ahí está, mira, ¿eh? que son como razas de gato, ¿no? Los Asimars, vamos a mostrar un poquito. Asimars, ¿no? que tienen ese brillo dorado en sus cabellos, los ojos azules o plateados, que cuando alcanzan cierta divinidad de niveles empiezan a desarrollar como halos y demás. Luego están, por ejemplo, dampirs, aquí hay dampirs, que son una raza como semivampiros, como Blade. Blade es un dampir, o como Vampire Hunter D, ¿no? Así es un dampir. Entonces, ahí está, mira, dampirs, ¿no? Aquí te lo ponen así el dibujito, pero ahorita te digo, ahorita aguántame. Entonces, cada una de estas razas, aquí hay elfos oscuros también, ¿sí? Elfos oscuros. Luego están, por ejemplo, eh, fetchlings, ¿no? Que son estas criaturas sombrías que vienen de otro plano, aquí te lo dice, ¿no? Descendientes de humanos atrapados en el plano de las sombras. Los fetchlings son criaturas de la oscuridad y de la luz en una lucha interna. Generaciones... De contacto con planos extraños y ciudades y ciudadanos de, de otras razas y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, un Fetchling podría ser una raza interesante para jugar ahí. Ahora, Goblins, ya sabes, los típicos goblins. O Goblins o Goblins. Y fritz, ¿no? Que son entidades descendientes de, del plano del fuego. Coboldos. hey ¿Eh? perdón mi doble clic. Los coboldos, aquí se ven como ya los, los, los hacen ahora, ¿no? Este, estoy explicando cositas, bro, resolviendo dudas. Dale, Lunita. Un beso enorme para ti. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabes, te quiero muchísimo. Tengo un excelente jueves. Que los dioses te protejan. Y gracias de nuevo por el apoyo. Se te quiere muchísimo. Orcos, ¿no? Así son los orcos. No pasa nada, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Aquí estamos resolviendo dudas. <coughs> Hay OREDs que son humanos de que incluyen como un tipo de ascendencia del plano elemental de la tierra. Serían como, como hechos de tierra, wey. <coughs> Mira, OREDs. Te quiero mucho, Lolita. Descansa. Rat Fox, hombre rata. <coughs> Ok, ajá. Son hijos de la mole, casi, casi. Son niños de grabar Minecraft, ándale. Este güey me recuerda a Twitch, al de League of Legends. Así. Y lo bonito de este manual es que cada raza te da como que las siguientes opciones están disponibles para mejora de a ciertas clases, ¿no? Si eres un Radford porque es alquimista, ganas un sexto. En cada descubrimiento. Si eres bárbaro, cuando entras en furia agregas un cuarto de de estuvieras, eh, flanqueo en tus ataques. Si eres un druida agregas un bono de más uno a la empatía animal para influenciar animales y criaturas mágicas. Si eres un guerrero agregas un más uno a la tirada de CMD para resistir bull rush o tramp o grapples. Si eres pistolero agregas la mitad de tu de tu bono de iniciativa a tus disparos de grit. Si eres monje, agarras un bono de más un pie a tu velocidad de monje mientras estás haciendo stealth checks. O sea, cada raza te da eso. Wey. Silfos. Los silfos son como descendientes de mortales con espíritus del viento o de bru o de jeans como genios del plano del aire. Se ven, sus cabellos de repente se ven traslúcidos, incluso sus rostros o sus cuerpos. <coughs> Dale, mi querido Eda. Descansa, hermanito, te quiero mucho. Gracias por pasarte, hermano. Me dio gusto tenerte por aquí. Pásala bonito, güey. Bonito jueves, échale ganas, ya sabes. <coughs> Hay muchas, güey. Hay tengus. O sea, como llana. Ándale. Sí, de hecho, sí. Ahí están los tengus. Que son como cuervos humanoides grandotes. Ah. ¿No? Pero de nuevo, ten cuidado cuando escribas cosas así, porque terminas rompiendo a veces el juego. También están los Tiflings, que así como los Azimar son descendientes de entidades benignas, divinas, estos son malignos. No necesariamente son malos, sino de que tienen esa apariencia demoníaca. Están las Undinas, que son descendientes del plano de agua, como los Zoras de Zelda. ¿Eh? Y luego hay más razas que se llaman razas poco comunes. Los Changelings, esos me encantan, son descendientes de, de brujas y de Covenants, ¿sí? que a través de la magia o la locura han llegado a tener coito con ciertos mortales, ¿no? Y de ahí salen los Changelings. Duergards, que son la versión maligna de los enanos. Los Guildmen, que son como criaturas de agua. ¿Sí? Son, son aquellos que pueden vivir en el agua. Son como para aventuras en mundos acuáticos. Eh, griplis, que son estos hombres ranita. Son como una combinación de los Cuotoa Sí, podría ser. Sí, podría ser. O incluso. Es una entidad, o sea, es un cuervo. O a lo mejor puede ser, ¿sabes qué? Más tiene una página como nivel 20. Sí, señor, claro que sí. Este, déjame, te la busco. Mira, está esta. Está esta página. Está esta otra. eh Eh, es el reference. Mira, esta es la página oficial. Esta que te voy a dejar ahorita. Esa es la página oficial. Todos los manuales que estás viendo aquí están ahí. Todo está ahí, güey. Todo. Pathfinder tiene el, el, el Open Game License. Es un Open Game License. Sí. Y aquí te traen todo, wey. Desde el libro core. ¿sí? El, la guía de clases avanzadas. Eh, la guía del jugador avanzado. Que es la que, la que tengo aquí. Es esta. Y las otras están allá. Este. La guía de razas avanzadas que te estoy mostrando. Tiene los bestiarios en esa página. Tiene la guía del lamo del calabozo. Este. El códex de monstruos. ¿sí? Las aventuras míticas para niveles altos. El códex de NPCs, que es para si no quieres crear NPCs desde cero, ya te da una lista de NPCs hechos para que tú los tengas ahí, o incluso te enseña a crear NPCs desde NPCs básicos, cores y con clases de prestigio, como si fueran jugadores, para que sean antagonistas. Está Pathfinder on Chain, que te da clases, skills y opciones extra de juego para ya las, las que existen. Las aventuras del ocultismo para arquetipos de, de partidas de terror o de espiritistas y de cosas así como las que manejo a veces en Bastión Ocaso. Las de las campañas definitivas que son para niveles altos, cómo se llevan a cabo eh, aventuras que, que, que llevan a cabo ejércitos de batallas gigantes y demás. Ahí te da reglas para llevar a cabo todo eso. Eh, el manual del combate avanzado que te da clases nuevas como el ninja, el samurái, el pistolero y también te trae nuevos arquetipos, fits y demás cositas. Entonces, en ese que te pasé ahorita está todo. Güey. Ahí está todo. Mm. Este en español, bueno, en español conozco una. Ahora, el detalle en español es que muchas veces eh, están mal traducidos. Ah. Entonces, a ver. Está esta página. Esa. Cuando le picas a una imagen te lleva a la otra sección. Están las razas, las clases, clases de prestigio, arquetipos. ¿Eh? Ahí está todo, güey. Todo, todo, todo. De nuevo, no tengo nada en contra de los manuales en español, pero muchas veces la traducción hace que se pierda información importante. Y luego te malacostumbran a términos que no deberían, que los utilizan mal. Para los kitsunes. Ahí están los griplis, kitsunes. Están los merfolk. Que son como tritones. Nagaji, que son como hombre serpiente. Los Samsarans, que son, un son como personas que han re reencarnado muchas veces y tienen un aspecto fantasmagórico. <coughs> sí, no entiendo por qué le dicen nigromancia a, a los que practican necromancia. Es muy diferente la nigromancia a la necromancia. La nigromancia es magia oscura. Y la magia oscura no, no solo trata con la muerte pueden ser maldiciones y otras cosas en cambio la necromancia es de muerte exclusivamente no, nunca entendí nunca he entendido por qué necromancer lo traducen como nigromante no era lo mismo un nigromante que un necromante a como no es lo mismo un aracnomante sí que un tecnomante que un piromante de un acuamante o sea no es lo mismo güey <laughs> no <ríe> Strixes, vean estos wey. son como como arpías habías comentado algo de unas arpías no mira las estrixes en pathfinder güey mira ahí está Todas las estrictes, güey. Piromante como el tecmo. Ándale. De lo del español, creo que dice yo <laughs> No, pero es en serio. Miren, de nuevo. Y esto no es de que yo esté hablando de traducciones al castellano o al español latino. Eso vale madres. Español es español, güey. El detalle es que muchas veces, cuando hacen traducciones de un libro, de un manual o algo. Si la persona encargada de llevar a cabo la traducción no tiene conocimiento o no está familiarizado con los términos de lo que está tratando como texto, se los dice alguien que se dedica a eso, comete errores y traduce o mal el concepto o no entiende el concepto y no lo traduce, que sería lo ideal, eh, o hace un revoltijo de cosas. Wey. Entonces, por eso es que yo estoy un poquito en contra de manuales traducidos, porque ya me ha tocado, me ha tocado leer manuales de Pathfinder, donde están mal traducidas las cosas importantes. ¿Sí? Eh... Y eso causa que luego, cuando hay jugadores que están acostumbrados a leerlo en español, me vienen y me preguntan sobre tal cosa, y yo solo me lo sé en inglés, y les digo, ah, es esto. No, 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 pero es que aquí dice que es esto. y empiezo a leer lo que me está mostrando y están... Hablándome de una clase que no tiene nada que ver con esa terminología y te quedas así como de, güey, ¿por qué pusieron esto aquí? Y esto es del clérigo, o sea, esto no va con el bardo, cositas así, ¿no? Entonces, este, yo soy de la idea, a mí, cuando estudié la carrera de, de interpretación y traducción, a mí mi maestro siempre me dijo, los nombres propios, las palabras de fantasía o inventadas no llevan traducción. Mucha gente confunde esa idea arcaica de que si tú en español te llamas Jorge, en inglés te vuelves George. No, Pachis. Jorge es Jorge. George es un nombre completamente difer diferente. Sí, vienen de la misma raíz etimológica y han cambiado en, en, su, en su, vamos a decir, en ramaje. El nombre va variando. Su significado es el mismo en la raíz etimológica, pero no es lo mismo Andrés que Andrew. Son nombres diferentes. No es porque te llames Andrés y, y vas a Estados Unidos y te pregunto, ah, mi nombre es Andrew. O sea, mi nombre es No, güey, tú eres Andrés. Tú eres José. No eres, no eres este. No eres Joshua o George, Josh. No, 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 como que, no. Eres José. Eres Andrés. Es como, por ejemplo, en World of Warcraft. El día que yo vi que sacaron. La traducción de los servidores a Latinoamérica. Dije, Dios mío, ¿por qué hicieron esto, güey? La ciudad de los no muertos se llama The Under City. Y es un nombre de una capital automáticamente. No se debe traducir. Si entras ahí, entrañas. ¿Entrañas de qué, güey? ¿Entrañas de qué? ¿De dónde vienen entrañas? No se llama Gods. No se llama entrails. No, se llama Under City. Si te vas a poner a traducir cosas así. Y quieres decir una sería la infraciudad la infra ciudad está en el subterráneo la ciudad subterránea subterránea si le quieres decir pero entrañas no güey stormwind es stormwind aquí y en donde sea ese stormwind no es ventormenta güey es una mamada e igual en juego de tronos winterfell es winterfell no es invernalia es winterfell los nombres propios, así sean de fantasía, no se traducen, güey. No se traducen. No se traducen. Entonces, ahí hay un detalle, ¿sí? Creo que, por ejemplo, a los Changelings es más, güey. No me voy a quedar con la pinche duda. Ahí en el Roll Royce lo voy a buscar. Quiero ver cómo le ponen a los Changelings, güey. Fíjense esto, güey. Estas madres... Changelings. En español lo traducen como replicante. ¿De qué? ¿Qué está replicando? Dime. Cuéntame. A ver, cuéntame, güey. ¿Qué está replicando esta raza, güey? O sea, ¿Qué está replicando esta raza? Son changelings. O changelings, como le quieran decir, güey. Y los changelings aquí dice... Aquí lo dice, güey. ¿Sí? No. No. No, no, no. O sea, no. No. Son... Son spawns, son engendros de el amor enfermizo, maldito, maníaco, mágico de una bruja con un mortal, güey. Entonces, no es un replicante de nada, güey. Sí, pero a final de cuentas, los idiomas son cosas que están cambiando todo el tiempo. Son, 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 la, la lengua está viva, güey. O sea, el idioma está vivo, siempre. Eso es, eso es de la ley. Pero hay que tener en cuenta algo. Y lo que voy a decir se va a escuchar muy mamón, pero eso es una ley, güey, de traducción tú puedes decir por ejemplo si ¿sí saben que la palabra hubo <laughs> no tiene los dioses oscuros este cambio de a decir eh, Kers, muchísimas gracias por el follow bienvenido a la comunidad de los paches pacheadores el HP a las Fas acepta en grado tu pleitecito alma cómo estás saludines este ahorita seguimos con los calabozos déjenme les explico lo siguiente por ejemplo, la palabra hubo. La palabra hubo, cuando ustedes dicen, es que hubo mucha gente en el evento, ¿no? Y o puedes decir, ahí te va, ahí te va. Hubimos demasiadas personas en ese evento. Hubieron demasiadas personas. ¿Saben que la palabra hubo no se puede conjugar a ponerla en hubieron y en hubimos? Porque ya el hubo va implícito en lo siguiente: hubo muchísima gente. Hubo, así no. En español no se puede. La RAE dice que no se puede, pero ahí te va. Hay una regla que te dice que la RAE, sí, la RAE es la Real Academia de la Lengua Española y es para eso, para saber cuáles son las leyes de la gramática, la fonética y todo eso del español. Pero la lengua está viva y por ende la gente aprendió a decir hubo, hubieron, hubimos. ¿Sí? Y como la lengua es viva... Y hace un tipo de morfosis ahí con el idioma todo el tiempo. También es correcto decirlo, aunque esté incorrecto por la RAE. Si tú lo buscas en la RAE, te dice que eso es una forma incorrecta de hacerlo. Pero como la gente en general lo utiliza, se vuelve correcto por la sociedad que la utiliza constantemente. Entonces, automáticamente se vuelve válido. Es como la palabra oscuridad y obscuridad. Una está en desuso, pero sigue siendo correcta. La obscuridad está en desuso, ya no se usa la B, ahora es oscuridad. Pero está correcto todavía decir obscuridad aunque ya esté en desuso. Lo mismo pasa con esto. Sí, o sea, van a haber palabras que se tienen que cambiar y otras que no. Como dices, dices tú, hay que o sea, españolizarlo en el sentido de traducir al español de alguna manera la palabra, quizás, ¿no? Pero no necesariamente es necesario cuando. O sea, la estupidez que acabo de decir no la redundancia, Leslie. No es necesario si. Si. Tú vinculas. La palabra con lo que estás haciendo. ¿Qué es un changeling? Es un engendro de una bruja con un mortal. Y ya, tan tan. No tienes que llamarle replicante. ¿Sí? ¿Qué es un silfo? El detalle aquí es este. Se llaman silfs. Pero. La diferencia es que la palabra silfo sí existe en español, porque también es una. Así como está Andrew y está Andrés, está Silf y está Silfo, que significa lo mismo, que es un espíritu del viento, un silfo. ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas sí se podrían cambiar. Pero, ¿qué haces con lo siguiente? Dense cuenta: los tengus. ¿Qué son los tengus? Son estos cuervos, ¿no? Bueno. No está en inglés, está en japonés. La palabra Tengu Tengu es japonesa. La palabra Tengu está en japonés. Los gringos no le pusieron Tenguji o Tengushin, o sea, no es Tengus tal cual. Entonces, al español sigue siendo Tengu. ¿No? Qué hay, Jesús, cómo estás? Así ellos, o sea, así es. Entonces, ven. Si, si hay cosas que están en japonés y pasan al inglés y siguen en español, lo mismo sucede con cosas así que son propias. No es necesario traducirlas, güey. No lo es. No lo es. Mucha gente comete el error de que si estás hablando con alguien que habla inglés y le quieres decir algo en español y lo quieres traducir, no tienes que hacerlo, güey. Quizás lo hagas por educación para que te entienda a qué te refieres. Pero después de haberlo dicho en español, así es. Por ejemplo, si yo le digo a una persona que habla inglés, "We are celebrating el día de la independencia" y ya después le digo, "Our Independence Day", pero yo ya le dije mi término en español como debe ser. Después por educación se lo traduzco. ¿Sí? Ahí sí. Pero tú estás celebrando el día de la independencia. Ya ya ven a qué me refiero. Bueno, así funcionan los manuales. Entonces, el problema es de nuevo, no es con el idioma, el problema es que muchas veces contratas a alguien como empresa para localizar, esa es la palabra, localización, para localizar tu producto en ciertas regiones. ¿Sí? Contratas a la primera persona que veas que tiene un currículum que traduce un chingo de cosas y todo, pero en su perra vida ha jugado Calabosos y Dragones o nunca ha jugado Pathfinder. Entonces empieza a ver términos en inglés que él no entiende. ¿Qué hago? Me lo invento, güey. O busco que alguien más ya haya hecho eso, que ya haya un precedente de esta palabra y la copio y la pego. Y aquí está, pum. Creo que ya les he comentado una vez el, el, el ejemplo de, de un libro que Rafita me prestó. Estaba leyendo un libro Rafa sobre eh, las guerras de, de Cartago. Sí. Entonces el libro es en inglés. Sí. Invernalia, sí, pues sí, yo entiendo, pero pues para eso le pones, este, no sé, Winterfell sería así como que donde cae el invierno o algo así, pero bueno, eh, porque ahí te va Invernal, Infernalia. <laughs> Entonces, este, bueno, el punto es que era un libro de, de las guerras de Cartago y todo este rollo. El libro era en inglés. Y lo habían traducido al español. El detalle con la traducción, la persona encargada de esa traducción, a cada rato ponía pies de página, güey. Esa madre me caga como traductor, güey. Si el cliente no te lo pide, no tienes por qué andarlo poniendo. ¿eh? Ese es otro. Rafa comentó, o sea, me dijo, ve, voy, ve esta madre. En inglés, el libro había puesto algo como de los soldados marcharon, ¿verdad? como si se tratase de una banda de hermanos, ¿no? Porque estaban dando la vida. Pero así estaba en inglés. A mano, the, the, the soldiers were marching like a band of brothers. All at once. Fierce high. Cosas así. Y en la traducción, al poner banda de hermanos hasta abajo el traductor... Puso en un pie de, de nota de página. Banda de hermanos. Ta, 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 entre paréntesis. Band of Brothers. Dos puntos. Serie de HBO de la Segunda Guerra Mundial. Tú te quedas como de güey O sea. No, cabrón. ¿Cómo te van a dar trabajo, güey? Para hacer estas cosas. ¿A eso te dedicas? No mames. O sea. Las editoriales. Se lo digo por experiencia: las editoriales tienen ya una lista de personas que se dedican a traducir libros porque leen, porque van de la mano con el género, con la franquicia, están acostumbrados a la terminología, tienen diferentes especialidades de traducción, incluso en la traducción de especialidades, hay técnicas, hay traducciones de tecnicismo, de especialidad médica, de especialidad de abogacía, de ingeniería, de astrofísica, de física, de matemática. Todo eso es una especialidad como traductor. Si un cabrón te está traduciendo un libro de historia y te mete una serie de HBO de la Segunda Guerra Mundial en un libro sobre las guerras de Cartago, güey, como que no estás haciendo bien tu chamba. Uno como traductor y dos como editor, güey. Yo quiero pensar quién fue el pinche editor que vio esa madre y dijo: Ah, sí, Polo, ponlo chingue su madre, güey, Polo, mételo ahí en el libro. Ahí es doble culpa, güey. Ahí es doble culpa es más triple culpa traductor editor corrector de estilos y quizás hasta del cabecilla del editorial güey ya no sé güey pero entonces hay que tener cuidado wey. de nuevo yo en lo personal prefiero mis libritos porque sí los venden eh sí los venden en español por yo los prefiero en inglés una porque lo entiendo y dos porque es más barato güey esta madre esta es la edición de bolsillo. Los normales son más grandes, como por acá, y, y pasta dura. Pero estas ediciones de bolsillo en inglés me costaron como 300 y tantos pesos, 400 cada manual. Wey. Estas versiones de bolsillo que son más baratas, eh, las normales están como en 800 pesos. Y las normales, pasta dura. En español están en 1500, 1600. El precio se duplica o a veces hasta más del doble pagas por una versión en español, güey. Esta madre que me costó entre 300 y 400. En español está como en 900 pesos, güey. O sea, casi tres veces, güey. Entonces. Yo también por eso me voy. Por tenerlo en inglés, güey. Pagas menos. Mucho menos. Mucho menos. ¿Saben qué es lo más cagado de todo esto, güey? Ya no sé qué hizo el Spirit, güey. ¡Estás ahí, cabrón! <laughs> no, es que es en serio, Yosan. Hay unos libros que pierden horrible al momento de su traducción. Horrible. Eh. Se siente hasta feo, güey. Se siente feo leer eso y dices, güey, ¿qué le hicieron, güey? No mames lo asustado eh. Jack Sparrow no me deja mal eh. a ver, vamos a buscar el antipaladín ahora, aquí está antipaladín sí, la neta es, es, es feo es feo, porque te digo, pierdes mucho pierdes muchísimo pero bueno, retomémonos de las clases. Ya hablamos de la bruja. Vamos con el antipaladín. Ah, lo que te iba a decir. Este, más adelante, sí. O sea, puede que sea un tengu maldito o al revés. Que tu cuervo, lo que te iba a decir es que tu cuervito es albino y todo, ¿no? Pero posiblemente pasar mucho tiempo cerca de ti empieza a absorber parte de esa esencia mágica tanto de ti como del medallón. Y en una de esas se convierte en una cosa más inteligente y se vuelve un tengu. O sea, no es que se esté maldiciendo, es que despiertas una, un conjuro de polimorfismo y lo conviertes en un tengu, güey. ¿Sí? Podría ser también así. <laughs> Ándale, también, también, también. <laughs> ¿Y sabes por qué estaría más divertido si fuera como te digo yo? Porque prácticamente él tendría que aprender a comportarse. Él tendría, él está acostumbrado a ser un cuervo, pero convertirse en un tengu donde ya sea propio, sea autónomo y todo, eso tendría más sentido del por qué. Es un tengu que es este, es curioso, imita cosas, porque está aprendiendo, porque está aprendiendo. Los tengus son así, son curiosos. Son acá muy, este, de, de, de sociedades muy secretas. Son ladrones. Les gustan las cositas que brillan. Eh, no les para la boca. Saben imitar voces y demás cositas. Normalmente tienden a ser clases como ladrones, eh, magos, hechiceros. Tan chiquito. Entonces, me gusta más así. Bueno, así lo veo yo. Bueno. Antipaladín es una clase alterna. Hay que tener en cuenta esto. Los paladines en Pathfinder... Parte del típico paladín que muchas veces vemos y manejamos, podemos encontrar este otro. ¿Eh? Aquí en este manual te dan este, va, me late entonces. Te dan ideas para el paladín. Si no te gusta el paladín normal, puedes irte por estos arquetipos, como el defensor divino. <laughs> ¿Sí? El defensor divino que retira dos habilidades por otras. Defensa compartida. Dice, a tercer nivel un defensor divino puede gastar un uso de su imponer manos como una acción estándar para otorgar a todos los aliados adyacentes, incluyendo al mismo paladín, un bono. A tercer nivel, los aliados adyacentes reciben un bono de más uno a la tirada de armadura y de defensa de maniobras de combate sagrado y a sus tiradas de salvación. Este bonus dura un número equivalente a los rounds, que es el modificador de carisma del defensor divino. ¿Sí? Y aquí dice al final, este. A ver. Ajá. Um, uh -huh. Esta habilidad reemplaza las piedades, los Mercy. Es una habilidad que le pones a tu imponer manos. O sea, si te volvieras un paladín que se vuelve defensor divino, al momento de nivel 3, ya no ganarías el Mercy, ganarías esto, defensa compartida. Y a nivel 5, ganarías bono divino. A nivel 5, en vez de formar un bono. Un bono, dije, me mamé. ¡Un vínculo! El vínculo divino. Ah, ya me estoy, pero ya estoy mal, güey. Este, en vez de formar un vínculo divino con tu arma o con una montura, el defensor divino puede formar un vínculo con su armadura. Como una acción estándar, un defensor divino puede mejorar su armadura llamando los poderes de un espíritu celestial. Este vínculo dura un minuto por nivel del paladín. O sea que si eres nivel 5, dura 5 minutos, o sea, son 50 rounds. Sí, sí, sí. Cuando es llamado, el espíritu causa que la armadura desprenda pequeñas luces como una antorcha. A nivel 5, el espíritu le otorga a la armadura un bono de mejora de más 1. Y por cada 3 niveles por allá de nivel, por encima de nivel 5, se incrementa en un bono de más 1. O sea, a nivel 8 es más 2, a nivel 11 es más 3, a nivel 14 es más 4, a nivel 17 es más 5 y a nivel 20 es más 6. Estos bonus se pueden agregar a la armadura haciendo stack con los bonus ya existentes de un más 3 o si son necesarios para darle propiedades. Es que recuerden que las armaduras, cuando tienen un bono mágico de más 3, pueden pagar para que le den ya una habilidad. Por ejemplo, si es, tienes una armadura que tiene un bono mágico de más 3 y luego pagas un chingo de dinero, en vez de que ganen un bono de más 4, lo que haces es que le das una propiedad, que se vuelva flamígera, que se vuelva resistente al frío, que se vuelva etérea, que se vuelva fantasmal, todo eso eso es, a lo que se refiere es que este bono te ayudaría a permitirte obtener un, una habilidad entonces aquí lo dice mira una vez que usas tus bonos para agregar el más tres puedes agregar el siguiente bono para agregar propiedades sí como por ejemplo campeón toque fantasmal fortificación pesada y vulnerabilidad fortificación ligera fortificación moderada resistencia a los conjuros sí agregar cualquiera de estas propiedades consume un, un número de bonos equivalente al costo de la propiedad. Es lo que le digo, más uno, más dos, más tres, así. ¿No? Un pez lagarto, sí. Estábamos hablando hace rato de un pez, sí, sí, sí. Entonces, miren, los paladines aquí te dan diferentes versiones. El hospitalario, el sirviente sagrado, sí, el caballero, este, el Shining Knight, ¿no? El, mi caballero andante, el caballero de brillante armadura, el azote de los no muertos el guerrero de la luz sagrada, ¿sí? Y aquí está la clase alternativa, el antipaladín o paladín oscuro. Dice, aunque es muy raro de que ocurra, los paladines algunas veces se desvían del camino de la rectitud. La mayoría, ¿sí? De estos guerreros sagrados buscan la redención y los perdones para sus hechos. Eh, por así decirlo, malignos, ¿no? Sus, sus, este, sus errores, sus fracasos, para recuperar sus poderes a través de la piedad, la caridad y poderosas este, magias. Sin embargo, hay otros, los oscuros y los perturbados. Son pocos, pero estos activamente buscan el mal, cortejan poderes oscuros que alguna vez se enfrentaron a ellos para de esta manera tomar venganza contra sus antiguos hermanos. Se dice que este tipo de paladines escalan en la parte más lejana y más alta, pero al mismo tiempo son los que más profundo caen. Los antipaladines son la prueba viviente de este hecho. Su orgullo y su odio los cega a la gloria de los patronos de los este, olvidados, de los desposeídos. Sí, los sits, así es. Los antipaladines se convierten en la antítesis de lo que eran antes. Hacen pactos con demonios, arrebatan la vida a los inocentes y no ponen nada por encima de su poder personal y su riqueza. Los son campeones de la maldad. Normalmente lideran ejércitos de criaturas viles y malvadas y trabajan con otros villanos para traer la ruina a todo lo que sea bendito y la tiranía a los débiles. Es es algo que siempre ocurre, casi casi, ¿no? Dice, los paladines no se detienen ante nada para poner fin a estos nef nefastos antihéroes. Los antipaladines son una clase alterna. Hacer uso de ella y alterar los, las, los, los, las numerosas facetas del paladín este, te llevan a convertirte en un guerrero villane, villanesco que no se podría considerar una clase nueva como tal por sí sola. O sea, prácticamente lo que haces es cambiar este ciertas aptitudes como en tercera edición había algo en sus conjuros que se llamaban reversibles. Por ejemplo, ahorita los conjuros reversibles como tal ya no existen. Ya son conjuros propios. ¿Ven que existe el conjuro de curar heridas ligeras? Y también está el infligir heridas ligeras. Uno cura, el otro hace daño. En tercera edición y segunda y para atrás. Antes solo era un solo conjuro, era curar heridas ligeras. Pero en la parte de la descripción te decía reversible. Que si tú eras un personaje malvado y te ponías ese conjuro, tú lo que hacías es que infligías heridas ligeras. Ahora ya no es un solo conjuro, son conjuros separados. Si eres bueno, tienes este. Si eres malo, tienes este. O puedes tener los dos, pero uno es para ti y el otro es para curar a los, a los no muertos o hacer daño a los enemigos. ¿no? Así. Entonces, ¿cuál es el rol del antipaladín? Son villanos y son muy peligrosos. Dice, no, no les preocupan para nada la vida de otros y activamente buscan la destrucción y la muerte de la sociedad. Y rara vez viajan con aquellos que no están subyugados y menos con aquellos que se elevan, ¿no? Por encima de los demás. Dice, como una clase alterna del paladín, aquí está la tabla. Prácticamente, para hacer un paladín oscuro o un antipaladín es el reversible de la clase. El paladín tiene que ser legal bueno. Normalmente. Yo permito otros alineamientos si van de la mano con el dios al que siguen. Esa es una regla propia. No es del manual. Porque antes estaba esta idea de que eres paladín, tienes que ser legal bueno. Eres antipaladín, tienes que ser caótico malvado, que sería la contraparte. Yo no lo manejo así. Si tú me dices que eres un paladín de Alundar, ok, eres legal bueno. Pero si eres un paladín de Hazar Narmil, serías caótico bueno. Si eres un paladín de Avalangue, eres neutral bueno. ¿Sí? Porque esos son los, la, los alineamientos de esos dioses. Si eres un antipaladín de Yerser Makor, eres legal malvado. Si eres un paladín de Morgur Serek, eres caótico malvado. Si eres un paladín de Shagramar, eres neutral malvado. ¿No? Sí, o sea, yo los manejo así. Porque, de nuevo, amarrar a un personaje, a un alineamiento, se me hace limitarlo. Y lo que menos quiero es limitar a los jugadores. Los draconianos. Los Locatán. Ok, ok. Yo, yo creo que si sería medio tonto no por ejemplo Blight ya es que era una paladina que no era legal buena como tal no la hice así pero bueno vamos a seguir ahorita te digo correcto a nivel 1 miren el paladín y el antipaladín se manejan exactamente igual en la tabla la diferencia está en ciertas habilidades vamos a buscarlo aquí a ver Miren, fíjense esto: es igual más uno, más dos, más cero, más dos, más uno, más dos, más cero más dos. Todo es lo mismo. Tiradas de salvación, ataque base, eso no cambia. Aquí lo que cambia es lo que ganan. El paladín a nivel uno gana una hora de bien, el paladín tiene una hora de maldad. El, paladín, el antipaladín el paladín tiene detectar el mal el antipaladín tiene detectar el bien el paladín tiene castigar el mal una vez al día el antipaladín tiene castigar el bien una vez al día a nivel 2 el paladín tiene gracia divina y, y el imponer manos el antipaladín tiene toque de corrupción y resiliencia este impura ¿sí? el toque de corrupción es lo mismo que el imponer manos. La diferencia radica en lo siguiente. Lo voy a leer por acá. Hoy. Claro, claro, claro. Miren, por aquí está. Toque de corrupción a nivel 2. Y acá vamos a ver el Leon el Hands. Aquí está, Leon Hands. A nivel 2, un paladín puede curar heridas. Las propias o las de otros. Tocándolos. Cada día puede utilizar esta habilidad un número equivalente a la mitad de su nivel de paladín más su modificador de carisma. Cuando usa esta habilidad, el paladín puede curar un dado de 6 de daño por cada dos niveles de paladín que posea. Usar esta habilidad es una acción estándar. A menos que el paladín se esté lanzando la curación a sí mismo, entonces es una acción rápida. Eso quiere decir que te puedes curar y luego atacas. Si se lo tiras a alguien más, ahí sí ya no. Dice, ah, este. A pesar de lo que diga el nombre de esta habilidad, el paladín únicamente necesita una mano libre para usarla. Porque aunque diga Leon Hands, aunque tengas, con que tengas una mano y toques a alguien. Ese es el de imponer manos. En cambio, el toque de corrupción dice: A nivel 2, el antipaladín rodea a su mano con una flama este, infernal, causando terribles heridas que se abren en aquellos a los que toca. Una vez al día puede utilizar este. Dice: Cada día, perdón, puede utilizar esta habilidad un número de veces equivalente a la mitad de su nivel de paladín más su modificador de carisma. Lo mismo, como un ataque de toque. chéquense esto: Este es un ataque de toque, la curación no. ¿Sí? Un antipaladín puede causar un dado de 6 puntos de daño por cada dos niveles que posea. Usar esta habilidad es una acción estándar que no provoca ataques de oportunidad. O sea, el antipaladín, cuando, a, cuando tocas a alguien para causar el daño, tienes que hacer un touch attack, pero no provoca ataques de oportunidad. Y luego abajo dice, de manera alternativa, un antipaladín puede utilizar este poder para curar a criaturas no muertos, restaurando un dado de 6 puntos de vida por cada dos niveles que posea. Esta habilidad puede ser modificada por un feat que afecta conjuros o efectos específicamente como el Leon Hands. ¿sí? Por ejemplo, el extra Leon Hands del Paladín le otorga al Anti-Paladín dos usos adicionales de su toque de corrupción. Igual aquí abajo lo dice: el Paladín puede utilizar este poder. ¿sí? cheques el Paladín. Puedo utilizar este poder de curación para hacer daño a criaturas no muertas equivalentes a un dado de 6 por cada dos niveles. El paladín cura a sus compañeros y le hace daño a no muertos. El antipaladín cura a los no muertos y puede hacer daño a los enemigos, pero no se puede curar a sí mismo. ¿Sí? No se puede curar a sí mismo. Él no tiene esa curación. Les digo una cosa: como regla propia. Yo permito que el toque de corrupción del antipaladín sí pueda curarse a sí mismo, porque se supone que es una criatura maligna, por lo tanto está manejando energía negativa como la que utiliza para curar a los no muertos y para hacer daño a los buenos. ¿Sí me explico? Yo lo manejo así, pero es únicamente así. O sea, el antipaladín no puede curar a sus compañeros, solo a sí mismo con su toque de corrupción o a los no muertos. Porque sí se me hace medio tonto que no lo hayan puesto. Así como de, güey, ya eres un antipaladín, ya tienes energía negativa. Ya, tú te puedes curar con esa madre, wey. Así de simple, ¿no? Ahora, por ejemplo, el paladín a nivel 2 gana gracia divina. Dice, el paladín gana un bono equivalente a su bonificador de carisma en todas sus tirajes de salvación. El, el antipaladín tiene resiliencia este, profana. Agregas el bono de carisma a todas sus tiras, Es la misma chingadera con otro nombre. Para que se vea bonito. ¿No? El paladín tiene aura de valentía o de coraje. El antipaladín tiene aura de cobardía. Eh. Ajá. A menos que esté. Ahí sí. Ahí yo lo haría tirar contra fortaleza. Si la salva, se cura. Si no la salva, se hace el daño. Porque está en el proceso. Para darle un poquito más de trasfondo al, al rollo, ¿no? Ahora, dice acá, ahora de, de coraje o de valentía. A nivel 3, un paladín es inmune al miedo. Mágico o de cualquier forma. Cada aliado a 3 metros alrededor de él gana un bono de más 4 a la moral en las tiradas de salvación contra efectos de miedo. Esta habilidad funciona únicamente si el paladín está consciente, no si está muerto o inconsciente. Aura de cobardía del antipaladín. A tercer nivel, un antipaladín irradia ¿sí? una palpable aura que reduce... Tu valentía causando que todos los enemigos en un radio de 3 metros alrededor tengan un penalti de menos 4 a todas las tiradas de salvación contra miedo, wey. <laughs> Gracias, Leito. ¿Qué significa esto? Dice: Las criaturas que normalmente son inmunes al miedo. chequense esto, wey! Las criaturas que normalmente son inmunes al miedo pierden esta inmunidad mientras estén a 3 metros alrededor del paladín. Esta habilidad funciona mientras está consciente. O sea, el aura de valentía o de coraje hace inmune al paladín al miedo. Al paladín. Y lo hace inmune. Lo hace inmune. El antipaladín irradia esta aura de, 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 de cobardía que hace que todos a tu alrededor tengan menos cuatro contra, contra miedo. Y las criaturas que son inmunes se los quita. O sea, si un paladín y un antipaladín pelean. El paladín que es inmune al miedo... Pierde la inmunidad... Pierde la inmunidad... Porque el antipaladín se la quita... ¿Sí? Pero... Aparte de eso... El antipaladín... Al paladín le está poniendo un penalti de menos cuatro... A las tiradas de miedo... güey. ¿Por qué? Porque el aura del paladín dice... El paladín es inmune al miedo... Y cada aliado gana un bono de más cuatro. Aliados, él no. Él no tiene ese más cuatro. Él solo es inmune al miedo. Entonces el antipaladín le quita la inmunidad y luego le da un menos cuatro. Y el paladín se la peló. ¿Te vieron? Ay, gracias. Hasta ahí vamos bien. Bueno. A tercer nivel, el paladín gana Divine Health, Salud Divina. El paladín es inmune a todo tipo de enfermedades, incluyendo enfermedades supernaturales, mágicas, incluso podredumbre de momia. Esa madre es lo peor que te puede pasar, güey. Portador de la plaga. El Playbringer es el antipaladín. A tercer nivel. Los poderes de oscuridad hacen que el antipaladín se convierta en un faro de corrupción y enfermedad. Un antipaladín no recibe daño o penalti de enfermedades. Aún así, puede contraer, puede contraer enfermedades y contagiar a otros con esta. Pero él es inmune a los efectos, güey. Este cabrón, este cabrón, si una momia... Le tira mommy rod y lo infecta. Él porta la enfermedad, pero es inmune. Si él te llega a tocar con el toque de corrupción, aparte del toque de corrupción, yo te haría tirar la tirada de salvación del mommy rod. Si la fallas, se te transfiere la enfermedad y te empiezas a podrir hasta que te vuelves una momia muerta y todo, güey. Ese cabrón, lo que hacen no los sé, antipaladines y, y un amigo lo hizo, ¿eh? En una partida. Se fue a infectar de un chingo de cosas con monstruos, o sea, y hablo de infecciones de venenos y cuanta pelea. Él era una persona que portaba todo eso. Él era este, asintomático, por así decirlo. Él no, le, él no sentía nada, güey. Pero él traía un chingo, tenía plaga de momias, cuanta pendejada. Lo llamaban el errante oscuro. Lo que él hacía es que llegaba a poblados y bebía del agua del pozo o de los ríos, infectando todo, y luego se iba, güey. Acababa con poblados enteros para que de esa manera el rey de esa región le tuviera que pagar a su grupo de aventureros para que curaran la plaga. Cosa que era mentira, güey. <laughs> Entonces, sí, prácticamente que era. La neta sí, o sea. Señor Burns, era más temido que además te que era cariñosita del centro, sí, sin querer no o conscientemente, no, él conscientemente lo hacía, él era un antipaladín. Él me dijo: A mí me van a llamar el errante oscuro por lo siguiente. ta 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 Se fue a enfrentar, se enfrentó con gusanos púrpura. Cuánta chingadera traía consigo licantropía. Así se los pongo, güey. Lo dejó que un licántropo lo mordiera en bastión o caso. Se puso de acuerdo con uno de los príncipes y le dijo: Yo voy a ser tu heraldo. Déjame salir y voy a llevar tu licantropía a otros reinos. Y le dijeron: Órale, vas. Salió de la niebla y empezó a esparcir la licantropía por todos lados. Esa es la forma en la que roleas un personaje así. O sea. Estuvo chido. Estuvo muy bien pensado lo que hizo. ¿A poco no? Eso es pensar en cómo utilizas tus habilidades, güey. Pues de hecho es un rey. En Kembros. Lo, lo conocen como el, el rey errante o el rey oscuro. Otros lo, 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 lo llaman el portador de las plagas. En Kembros hay esclavismo. Mantiene a su Reino Unido por esa madre, güey. Ah, porque no les dije, ¿eh? es elfo, es inmortal. <laughs> no se va a morir, güey. <laughs> Menos que lo mate, ¿verdad? ¿eh? Pero... ¿Así? ¿Ah, Entonces, seguimos. A tercer nivel también dice Mercy. El paladín gana Mercy. Piedades, ¿no? A tercer nivel y cada tres niveles adelante. Un paladín puede seleccionar. Una piedad. Estas piedades agregan un efecto a la habilidad de imponer manos. Ahora quieres ser anti antipaladín. Son muy divertidos, güey. Son... Yo fui un antipaladín una vez con Rafa. Fue muy divertido, güey. Este. Dice. A la habilidad de imponer manos le puedes agregar un Mercy. Cuando el paladín utiliza su habilidad, ya sea para curar a un objetivo o a sí mismo, recibe los efectos que haya seleccionado. La Mercy, o sea, la piedad, puede remover una condición causada por una maldición, enfermedad o veneno. Sin curar la aflicción a qué se refiere esto este <laughs> por ejemplo, miren las mercis funcionan así en total me parece que son todas estas, pero vienen por cada tres niveles Estaría bueno a nivel tres puedes elegir entre fatiga, enfermedad o, o shaking no aturdido. Por ejemplo, vamos a decir que a un compañero tuyo le pegaron con un dardo que tenía un veneno que da una enfermedad que tienes que hacer una tirada de salvación una vez al día, y si no la salvas cada día eh, pierdes un punto de constitución hasta que te mate, ¿no? Ahí te va. Digamos que te pones la piedad de enfermo, sí, ¿no? Entonces, si tú le tiras un Leon Hans a tu compañero y le curas un dado de seis, le aplicas esa, esa piedad. Pero la piedad dice: la piedad puede remover condiciones causadas por maldición, enfermedad y venenos sin curar la aflicción. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día está empezando, como, es más, como rolleo ya lo hicimos una vez, mi hermano era un paradín que tenía el mercy de, de enfermedad. Ya un personaje de Diego lo habían infectado con un veneno, que teníamos que llegar a un pueblo para salvarlo. Pero estábamos a cinco días de viaje y él en el tercer día se podía morir. Entonces mi hermano me dijo, cada vez que empiece el día, me voy a gastar un Mercy para curarlo. ¿Para qué hago esto? Porque como el Mercy de él quitaba enfermedades como tal, lo que hacía es que durante ese día retrasaba la tirada de salvación, o sea, no perdía el punto de constitución y siempre a las 23 horas de haber hecho eso volvía a descansar, se levantaba y otra vez imponer manos y le quitaba, o sea, nos dio los tres días de viaje, casi cuatro, solo una vez no lo hizo porque dijo dijo Diego no no quiero que gastes tu mercy hoy, este, porque cada vez que él duerme el paladín recupera los mercis y es cada vez que tienes el imponer manos, cada vez que lo tienes, entonces lo que hacía eso es que con, con un solo dado de 6 que le curara, impedía el daño a la constitución pero la enfermedad sigue ahí, es como si te pusieran una vacuna que lo único que hace es retrasar el efecto hasta que llegamos al pueblo y ya de ahí pasó, ¿no? ¿por qué? porque chequense esto, aquí lo dice dice no cura la aflicción, la, la condición continúa cada una hora a menos que a menos que la piedad remueva la aflicción que causa la condición, ¿sí? Lo que les digo, mi hermano tenía mucha carisma, entonces tenía como 6, 7 tiros. Entonces estaba ahí. Ah, porque se puso el feed de Extra león, tenía dos más. Sí tenía como 8 tiros de esa más. Entonces, durante 8 horas lo estaba, hasta que ya de plano no podía, él tiraba la, hacia hacía la tirada de salvación, pero ya era menos, güey. Entonces para eso funciona. A menos que puedas removerlo de un chingazo. La fatiga, por ejemplo, eh, si pasan mucho tiempo avanzando en el descampado de los personajes y no descansan o no comen, empiezan a ganar el estatus de fatigado, lo cual les da penalties. Entonces, una mercy que quite el fatigo, la fatiga, perdón, este, te, te cura un dado de 6 y durante una hora es como si ya no sintieras hambre, no te sintieras cansado, renovado y así, ¿no? La segunda edición. Uy, un spell Spelljammer. Uy. Pero ya vieron cómo es el Mercy, ¿no? Lo que hace es eso. Una cara vale que piensa la Por ejemplo, los Mercy son a tercer nivel, estos tres. A sexto nivel eliges estos de acá. A noveno nivel, estos de acá. A doceavo nivel, estos de acá. Normalmente ya a nivel alto puedes curar. Puedes curar ceguera, sordera, parálisis y cuando estás este, estuneado. A noveno nivel puedes curar maldiciones. Estar exhausto, asustado, nauseabundo y envenenado. A sexto nivel, el mareo, este, cuando te sientes enfermo y cuando estás atontado. Y así. Dice, estas habilidades son acumulativas. ¿Ok? Dice, por ejemplo, un paladín de nivel 12 que cura 6 dados de 6, también puede curar fatiga y, y estar exhausto. Y puede remover enfermedades y neutralizar venenos. ¿Sí? El antipaladín se llaman crueldades. A tercer nivel y cada tres niveles. ¿Vieron? Es lo mismo. Nada más que la, la diferencia es que la piedad del paladín no tiene tirada de salvación y la crueldad sí, aquí lo dice. Dice... Cuando... Dice, la crueldad se agrega a los efectos del toque de corrupción, ¿no? Cuando el antipaladín utiliza su toque de corrupción para hacer, dar, hacerle daño a un objetivo, el objetivo recibe... El efecto adicional, aparte de de lo que hace la crueldad. Esta elección, una vez que es hecha, se lleva a cabo con el toque. El objetivo recibe una tirada de salvación de fortaleza para evitar la crueldad. Vaya a descansar, señor corvito descanse. ¿Qué hora es? La una, güey. Ya, pero debo irme también yo. este, Si la tirada de salvación es exitosa, el objetivo únicamente recibe el daño normal de los dados de 6, pero no recibe el efecto de la crueldad. Descanse, señor, lo quiero mucho. Gracias por pasarse. Dice, la tirada de salvación para salvar es equivalente a 10 más la mitad del nivel del antipaladín más el modificador de carisma. O sea, si eres un paladín nivel 6, sería 10 más 3, que es la mitad de tu nivel. Y digamos que tienes un más 4 de carisma, sería 17. Por ejemplo, a nivel 6. ¿No? Y por ejemplo, las crueldades van desde causar fatiga, causar enfermedad, causar shaken, ¿no? Al sexto nivel, causar mareos, enfermedades, estar atontado. A nivel 9, puedes maldecir. ¿sí? Es como si tuvieras el conjuro de imponer maldición. Exhausto, asustado, nauseabundo, envenenado. ¿sí? A doceavo nivel, puedes causar cegueras, sordera, parálisis y estar atontado. Y ya de ahí viene esto. Después ganas el channel positive energy del del paladín, cuando el paladín llega a nivel 4 gana la habilidad supernatural natural de canalizar energía positiva como un clérigo de nivel 1, usar, usar esta habilidad consume dos usos de tu habilidad de imponer manos lo deja Shakira, ándale dice un paladín que utiliza este, su nivel efectivo de clérigo es para la energía, o sea re recuerden esto siempre, cuando un paladín llega a nivel 4 gana su primer conjuro de nivel 1 de la lista de conjuros de clérigo. Hasta nivel 4 el paladín tiene un conjuro de nivel 1. La cuestión aquí, la cuestión aquí es que para que ustedes sepan qué nivel de clérigo es tu paladín, es muy fácil. A tu nivel le restas 3. Siempre es tu nivel menos 3. Por ejemplo, cuando eres nivel 4, ¿por qué ganas conjuros de nivel 1? Porque es 4 menos 3, eres un clérigo de nivel 1. Cuando eres nivel 10, contarías como un clérigo de nivel 7. Cuando eres nivel 13, eres un clérigo de nivel 10 en tus conjuros y en tu canalizar energía positiva y todo lo que sea eso de, de tipo clérigo. ¿Ok? Es muy fácil. Siempre. Siempre. Siempre es así. Los paladines son así. O sea, cuando llegas a nivel 4, por eso es que ganas tu primer conjuro de nivel clérigo, porque es tu nivel menos 3. Siempre. Lo mismo es para el antipaladín. O sea, el paladín canaliza energía positiva, el antipaladín negativa. con un antipaladín llega a nivel 4, puede canalizar. Ajá, ajá, Como un clérigo, utilizar esta habilidad consume dos usos este, de, de corrupción. ¿Usted trabaja con esa clase? Sí, señor, aquí la hemos utilizado. Claro que sí. Claro que sí. La forja, sí, sí, sí. Pero creo que ese es de quinta, me parece. Me parece. O oh, a ver, déjame déjame veo, espérame. No me acuerdo muy bien, déjame checo. Pero sí la he utilizado, sí recuerdo haberla utilizado. A ver. A ver. Es que aquí está el clérigo. No, no sabes qué, aguántame, ya sé. Lo voy a buscar acá. Vamos para quitarme la. Aquí están clérigos, miren. Vamos a buscarlo aquí tantito. Mmm. Aguántame, Es que mira, en este manual vienen muchos subdominios que no estaban en el normal. Pero yo creo que sí, porque mira, aquí está el subdominio del, del este, decay, ¿no? Del día, de los demonios, de las maldiciones, de los constructos, de las nubes, de las cuevas, de la catástrofe. Me parece que sí está aquí el, el arquetipo de la, de la forja. This deception, Defense, Demon, Devil, Divine, Exploration, Family. Si sí, recuerdo haberlo utilizado, pero no recuerdo si fue aquí en quinta. Una vez. Grown, Heroism, Home, Honor, Eyes, Inevitable, Insanity, Language. Este. Pero es que no te dijo de qué sistema, ¿verdad? Aquí está, mira, Dominio del Metal. Ese también te ayuda. Y es de aquí, el de la forja, sí, a huevo. Es que yo recuerdo haberlo visto... Pero yo recuerdo haber visto uno aquí en Pathfinder. Igual hay un arquetipo. A ver. Ya, ya me dejaste con la duda, diría el arquetipos, güey. arquetipos de clérigo. Aquí están ¿no? o sea, clérigo del, del claustrado, el cruzado, el apóstol el demoníaco, el estratega divino, el eclesiástico, uh -huh, el evangelista, el finnish vessel, el forge master. Aquí está, mira, eh. Aquí está el Forge Master, sí está, sí está, aquí está el maestro de la forja. Sí es un arquetipo, es un arquetipo de clérigo, sí está en Pathfinder. Yo sabía que lo había jugado aquí, pero es únicamente para enanos. Es únicamente los enanos ¿sí? son Forge Masters, llevan a cabo rituales y encantamientos expertos. Se les permite producir runas que son este, grabadas en armamento con una velocidad vertiginosa. Clase clérigo, reemplaza dominios de canalizar energía, descripción. Un Forge Master son enanos este que están en el sacerdocio que llevan a cabo rituales que pueden encantar y mejorar la producción de armas a una, a una velocidad vertiginosa. Artífices. Un forge master gana únicamente un dominio, que debe ser el dominio del artífice, no incluye subdominios. Y debe adorar a una deidad de este tipo de dominios. Conjuros de acero. Un Forge Master agrega los siguientes conjuros a, sus, conjuro, a su lista de conjuros. A nivel 1. Este, maldición del de creador. Fortuna del creador. Hojas de. de latón. A nivel 2. Enfriar metal. Calentar metal. Destrucción de cosas. A nivel 3. Pilo. Este. Versa arma versátil, a nivel 8, cuerpo de hierro y repeler metal o piedra. También ganan algo que se llama Divine Smith. Perdón, Divine Smith es un. es un forjador divino, ¿no? Cuando un Forge Master lanza un conjuro que eh, sea hacia un arma, escudo o armadura, este conjuro tiene un efecto de 1 un más uno de nivel de conjuro. Entonces. Puedes meter runas y demás cosas de. ¿eh? Señor Cemental, ¿cómo está? Bienvenido a ustedes, hermosa comunidad. Gracias por el raid. Aguántame, aguántame. Ahorita te digo, mira, déjame lo leo rapidito para ti. O sea, el run el rune forger dice: un maestro de la forja puede inscribir runas míticas a ya sea en las armaduras, escudos o, ar, o armas y le lleva eh, una acción total de su round. Esta habilidad eh, se le permite utilizar un número de veces equivalente a 3 más su modificador de inteligencia. ¿Sí? Estas runas duran un round por nivel de clérigo, pero inscribir las runas este, en un, el mismo objeto incrementa la duración en un minuto por nivel. Tres veces en, tres, en, en diez minutos por nivel. Y cuatro veces en una hora por nivel. O sea, puedes gastarte todos los usos en una sola runa, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué me cuentas? ¡Qué acción. Gracias, gracias, gracias. Te lo agradezco mucho. Aquí se les trata bonito. Y aquí te da una idea de las runas. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Pasa una bonita noche. Se le quiere. Un abrazo. Gracias por la confianza siempre. Ya estás a mi <laughs> Por ejemplo, dice aquí: esplendor ancestral. Puedes ponerle un arma, escudo o armadura y te da un bono de más dos a la circunstancia en las tiradas de diplomacia y en intimidar. Más cuatro cuando interactúas con enanos, ¿no? sed de sangre, cuando inscribes esta runa en un arma que sea penetradora o cortadora funciona como si tuviera la habilidad de wounding lo cual, este, digamos que el wounding lo que hace es que cuando tú le pegas a un enemigo le dejas como un desangrado cada round si no se cura, cada round se hace un punto de daño un punto de daño ataque mortífero, cuando inscribes esta runa le pones death nail que se activa inmediatamente cuando haces un, un killing blow o sea, lo que hace esto es que si tú le pegas a un enemigo y lo dejas en cero puntos de vida, queda inconsciente. El conjuro de dead nail o de campanada fúnebre, lo que hace es que cuando tú se lo lanzas a alguien que está inconsciente, pero no se está desangrando todavía, lo matas al instante, güey. Lo que hace esto es que tú le pegas a un enemigo y si por alguna razón la suma del daño queda en cero, pero le pusiste el dead nail, automáticamente lo bajas a negativos y se empieza a morir. ¿Eh? O sea, todo esto te da igual, te da. Este, la habilidad de que a tercer nivel puedes crear objetos, puedes crear armas y armaduras mágicas. Y a nivel 5 puedes hacer crafting de metales mundanos de forma más veloz. Y te cuesta, el, te cuesta la mitad del oro para determinar el progreso. Sí. sí, 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 sí. Así es que sí. Tiene varios, por ejemplo, tienes. Eh por ejemplo acá arriba no durabilidad esto incrementa la, este, la dureza de un objeto para que no te lo rompan muy fácil el arma eh, peso pluma reduces a la mitad el peso ya sea de un metal o algo una cuarta parte eso estaría chido para cuando vas a nadar y traes una armadura pesada te lo pones y también todo el agua Con esto estoy... ¿Sí te, sí te sirvió lo que te mandé, hermano. Sí te sirvió. El link. Qué bueno, güey. No, ya estás, ya estás, hermanito. Qué bueno que te sirvió. Me da gusto saber que te ayudé, güey. Para eso estamos, ya sabes. Cualquier duda, pregunta. Para eso estamos. Perverso, güey. Qué bueno, me da gusto. Pues te digo, este sería, cuervito, el, el, el Forge Master. Yo no le veo el pero en envolver, volverlo a un semi-orco. Y lo único que haría serían unos cambios. Este que, por ejemplo, te dice que te da bono de más 4 en interacción con enanos, yo le daría un bono de más 4 en interacción con otros forjadores. En general, no importa la raza, sino en general con Forge, con Smiths, con personas que hagan creaciones. No con enanos. Sí lo permitiría. O sea, no tengo ningún problema. Porque el Forge Master sí se me hace medio tonto que sea para enanos nada más. Digo, tiene sus trasfondo, ¿no? Pero si lo voy a ajustar a mi mundo, lo puedo poner de que los, los maestros de la Forja sean clérigos como, como en Avatar. Que ya ves que está el, el loto blanco. Que aunque pertenezcan a diferentes naciones. Y aunque hay una guerra, el Loto Blanco es neutral y se dedica únicamente a la enseñanza. Así lo podría yo poner, de que los maestros de la forja son un gremio en todo el mundo que se dedica a eso, a que son clérigos que buscan la perfección de la creación de objetos, ta, 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 muy independientemente de para qué se usen. Pero aún así, sí puede que tengas tu propio alineamiento de decir, ok. Sí, per pertenezco a este pedo, pero yo tengo también mis propias convicciones. ¿No? Ya tú sabes qué haces con eso. Sí, porque prácticamente tendrías que darle niveles de clérigo, güey. O sea, tendrías que darle niveles de clérigo. Pero sí se puede. Sí me acordaba que lo había visto el Forge Master. Entonces, sí se puede. Sin problemas, güey. ¿En qué estábamos? Ah, sí, el antipaladín. <laughs> bueno, ahí les va. Nos quedamos en lo del clérigo, ¿no? Bueno, lo mismo. Eh, la canalización de energía positiva y negativa. Y a nivel 4 también ganan conjuros. Lo mismo, van con carisma. Ahora, a nivel 5, el paladino, el paladino obtiene lo que es el vínculo divino y el antipaladín obtiene lo que es un favor infernal. Prácticamente es lo mismo, o sea, la cuestión aquí es que el paladín, el vínculo divino, puedes elegir entre dos formas, pero una vez que la eliges, no puedes cambiarla. Puede que elijas una montura celestial que puedes invocar, que venga tu auxilio, o en forma de un espíritu que toma la posición de un arma, ¿sí? Así es, curvito, así es. Ya sabes que aquí se les apapacha y lo que ustedes busquen se les, se les acomoda, no hay pedo. Entonces les decía, el paladín puede imbuir este espíritu en su arma. La acción es una acción estándar y el espíritu dura un minuto por nivel del paladín. O sea que a nivel 5 ya dura 5 minutos, son 50 rounds. ¿no? Lo que hace esto es que a, a la primera vez el arma brilla como si fuera una antorcha, pero también le otorga un bono de mejora más uno, como si fuera mágica. Y por cada tres niveles, este bono de más uno se incrementa. O sea, a nivel 8 es más 2, a nivel 11 es más 3, ya me entendieron, hasta un más 6 máximo y lo mismo que con lo que estábamos comentando cuando alcanza cierto bono puedes agregarle funciones al arma a lo mejor es un arma más tres que tiene el bono de bendita o axiomática o flamígera o toque helado o filosa y demás es lo mismo o sea eso es lo que haces ¿Sí? y con el antipaladín es exactamente lo mismo pero utiliza eh, cómo se llama en vez de que sean conjuros eh, como el que les comenté, tienen propiedades como, por ejemplo, anárquica, flamígera, estallido de llamas, afilada, de velocidad, este, impura, viciosa, vorpal, eh, de heridas. la ver, una vorpal, güey, es lo peor que podría tener un antipaladín. Lo peor en el sentido de que es, es muy malo que tenga una vorpal. Cualquier personaje con una espada vorpal es lo peor, güey. No sé si ya saben qué hace la espada vorpal, o más bien la propiedad vorpal, güey. La propiedad de un arma vorpal es que si te cae un crítico, este... ¿La bruja tendría bonos de maldición en este embastión acaso? ¿Mm? Podría ser. Nunca lo he manejado así, pero sí, podría ser. Ponle que no mucho, pero a qué me refiero con no mucho a lo mejor una de sus mal... si las maldiciones duran un round podrían durar dos rounds y ya o ese de la plaga que son cinco pies por cada nivel podrían ser no sé seis pies siete pies o sea, cositas así no algo que se queda mucho ¿no? el pisto muchísimas gracias por el follow gracias por la confianza bienvenido a la comunidad de los pachis pacheadores, el hecho primigenio a las fa acepta de Ben grado tu play te siento alma. muchas gracias 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 ¡Pachi, qué acción hermano cómo estás gracias por el rey. ¡Qué, acción, wey! qué acción hermano cómo estás cómo te ha ido cómo te fue tu stream gracias por traer a tu comunidad bienvenidos sean todos qué acción <laughs> pachi existe algún lugar que sea un antílimas <laughs> era calandria <laughs> era bueno no de hecho no sí había uno güey pero valió madres era Belmarien. <laughs> Era Belmarien, güey. Por el segundo piso, chale, güey. <laughs> Qué mal pedo, güey. Todo bien, hermano. Todo bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí le llevamos, güey. Sí, Belmarien fue destruido por el buen Dufre. <laughs> Dufre dijo, a mí no me gusta Belmarien. Vamos a destruir Belmarien. Sí, tal cual. Así de, oigan, así de. Vamos a abrir el mapa, ¿no? Así. A ver. Vamos a minimizar esto tantito. Así de. Aquí está Bastión Ocaso. Aquí estaba Belmaria en llano. Yo había ponido una Belmaria de aquí. Dale, mi querido Toshi. Muchísimas gracias, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Tengo un excelente jueves lleno de éxitos y bendiciones. Y gracias siempre por la confianza de traer aquí a tu comunidad. Se les atiende bonito, se les quiere mucho. Estamos platicando un ratillo sobre calabozos y dragones y algunas dudas resolviendo la clase de la bruja que ya la hablamos. Ahorita estamos con la, el antipaladín. Fue Dufre. No fue Bernie, fue Dufre. Gracias, hermano. Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Te quiero muchísimo y te deseo siempre lo mejor, mucho éxito. Sí, estamos con los antipaladines, güey. Sí, sí, sí. Estamos hablando de esos. Descansa, descansa. Un abrazo. Pues así de. Yo había ponido aquí. Así, ¿no? Una Belmarien ya no está. <laughs> sí, así de. ¿Dónde está? ¿Ven esta Belmarien? El Dufre dijo: Ya no la ven. <laughs> así. Belmarien ya no está Belmarien. Eso era Belmarien, ya no. <laughs> ya no hay Belmarien. Casi, casi, güey. Ándale. Bernie, no. Yo qué. Ay, perdón, es la costumbre. Ándale, casi, casi así fue, güey. Casi, casi así fue. Pero sí, este, en mi mundo. Ay, mi mouse que ya no sirve. Pues Bastión, acaso, que está aquí, ¿no? Todo esto. Todo esto de aquí. Es la parte más transilvanesca llena, llena de maldad, ¿no? Por así decirlo. Dentro de lo que cabe. Belmarien era lo que se le oponía. Pero dijo Dufre: No, ya no quiero. Y la destruyó. <laughs> y ya no existe Belmarien. Antes había otro que era Fortalibos, acá arriba. Acá. Todo este desierto de la cicatriz antes eran bosques. ¿Se acuerdan que les comenté, no? Hasta que el dragón Fortalibos cayó desde las alturas y el cataclismo y sumió todas las costas y todo aquí valió madres y se volvió un, un desierto lleno de demonios y demás cosas. Entonces. Sí, así quedó mi mundo. Ah, y lo que le diría de Kembros, acá, ah, por acá está el, 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 el rey errante oscuro. Está aquí en Malastrex, aquí en los valles del Yugo, justamente. Es el, es el, el emperador de Malastrex. Ay, iba a cerrar lo que no era, güey. <laughs> ok. Entonces, ¿en qué estábamos? Así. Ah, pues Fortaligos era bueno, lo mataron, lo mataron y por eso se cayó. Y hizo ¡ay, caput! Y se murió. Y pues prácticamente les digo, el paladín es eso y el antipaladín. Es, es lo mismo. Eh, a ver. Ya ven que les dije que el paladín gana una montura. El antipaladín gana un sirviente demoníaco. O sea, puedes. funciona como un invocar monstruos tres. Sí, muy, muy cabrona. Nada más que la duración del monstruo es permanente. Y solo puedes tener una criatura a la vez. Y tiene que ser caótica, malvada o, o en su defecto, malvado. Entonces, este. Vamos, que el paladín tiene una montura celestial y el antipaladín tiene un chalán con él. Las dos caras de una moneda. Así es. Es lo mismo, pero lo contrario. Así pasa cuando sucede. Sí, eh, ¿qué más? Ah, sí. A nivel 8, el paladín gana aura de. Este. Aura of Resolve. Lo que sería como. Le da como un tipo de inmunidad a los conjuros de encantamiento que afecten la mente. Y también le da un bono de más 4 a la moral en las tiradas de salvación contra estos efectos. ¿Sí? A todos los aliados que estén a su alrededor. No a él, a los aliados. El antipaladín gana el aura de desesperanza. ¿Sí? Yo me iba a ir a dormir. Pero antes, dígame, señor. Dice: Los enemigos que están a 10 pies del antipaladín toman un penalti de menos 2 a todas las tiras de salvación. Sí, sí, sí. Acuérdate que no hay puntitos. <laughs> este. Ahora, luego ganas aura de fe con el paladín a nivel 14. Dice aquí. Uh, no, perdón, aura de justicia a nivel 11. El aura de justicia. No, nada, 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 nada más digo. Este. El paladín puede gastar dos usos de su habilidad de Smite Evil para otorgarle este. Prácticamente lo que haces es que le otorgas el Smite Evil a todos tus com compañeros en un radio de 10 pies, ¿verdad? 3 metros. Es como si todos lo tuvieran, güey. Y el Antipaladín tiene la Aura de Venganza. Prácticamente haces lo mismo, pero es para castigar al bien. ¿No? Es lo mismo, pero para, para todos tus compañeros. Dura un minuto. ¿Sí? Luego a nivel 14 ganas el Aura de Fe. Este. <laughs> con el Paladín hace que el arma se ha tra se tratado de ahora en adelante como un arma de alineamiento bueno para propósitos de sobrepasar reducciones de daño. ¿Sí? Y el antipaladín gan gana de lo que es el aura de pecado. Prácticamente hace lo mismo, pero tratas el aura de la del arma como si fuera malvada para sobrepasar reducción de daño benigno. El gatito enojado. Ya de ahí el paladín gana el aura de, de rectitud. Que le otorga al paladín una reducción de daño en 5 contra maldad e inmunidad a los conjuros de compulsión y habilidades. De compulsión. Y le da un bono de más 4 a la moral, de salvación contra efectos de compulsión a sus aliados. Y el antipaladín gana lo que es el aura de depravación. Que le da lo mismo, pero contra el bien. sí Y los enemigos a su alrededor tienen un penalti de menos 4 contra efectos de, de compulsión. Ya por último, a nivel 20, el paladín gana campeón eh, de bendito, que se convierte en un conducto de poder de su dios, incrementando su resistencia a 10 contra el mal. ¿sí? Y cada vez que utilices el castigar el mal, y los ataques sean contra un ajeno o malvado, ¿sí? le puedes hacer un destierro. Puedes desterrar al ajeno ¿eh? A contrario, el antipaladín se vuelve un campeón profano. Y es prácticamente lo mismo. 10 contra reducción de daño de bien. Pero este, igual, cuando le pegas a un ajeno benigno, lo puedes. Lo puedes le puedes hacer banish. Entonces, lo destierras, güey. Y aquí dice: código de conducta, un paladín debe ser legal bueno en alineamientos o perderá todo. Es lo que les comentaba yo. Y el código de conducta de un antipaladín debe ser caótico, malvado. Aquí yo lo manejo diferente, porque, por ejemplo, eh, les digo, yo creo que va de la mano con el dios al que adoran, ¿no? Porque se supone que son campeones de diferentes dioses, no solo de dioses benignos, sino también neutrales, caóticos, malignos, todo esto. Entonces, yo creo que los códigos de conducta dictaminan a mi forma de ver que sigas los lineamientos de tu orden. Si tú te desvías de los lineamientos de tu orden, empiezas a perder tus poderes, ¿sí? Y puedes convertirte o en un ex paladín o te vas al otro extremo. Si eres un paladín, te conviertes en un antipaladín. Si eres un antipaladín, te conviertes en un paladín. ¿No? Si cambias. Pero conlleva también que lleves a cabo una penitencia, que hagas algo para que la transformación sea completa. Entonces, tal cual eso es. Tal cual eso es espero haber resuelto tu duda del antipaladín y de la bruja Corbito. y ya con eso terminamos pachish. terminamos le daría un ratito más pero como me tengo que levantar ya saben a las 6 de la mañana a cuidar al bebé entonces pues no me puedo quedar más tiempo eh, alguna otra duda rapidísimo que yo les pueda resolver les prometo que para la próxima voy a tratar a el arquero arcano me dijiste verdad el archer. El arcane archer, me dijiste, ¿no? La clase avanzada. Pistolero arcano. A ver. Bueno, aquí está el arcane archer, arcane trickster y el arcanista. Creo que no es el pistolero. no será que es de tercera. si es de Pathfinder? A ver, gunslinger. A lo mejor es un arquetipo. Puede ser un arquetipo, vamos a ver. Eh, Podríamos, eh, de hecho también sí. A ver, a ver si está. Arquetipos es del gunslinger, aguanta, aguanta. Es que ahí te va. Del pistolero están Bolt Ace, Bucanero, Bosch Walker, el Experimental Gunsmith, el Gulch Gunner, el Gun Tank, el maestro mosquetero, el, el extraño misterioso, ¿no? Y el pistolero. Sí, posiblemente sea de Everon. Pero si es de Everon, entonces no va a estar aquí. Tendría que ser de tercera. Habría que buscarlo en, en mis manuales de tercera y lo platicamos. Digo, a lo mejor se puede convertir a Pathfinder, porque tercera y Pathfinder son prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. O sea. Simplemente son mejoras. O se vuelve un arquetipo del pistolero. O es más, ya me quedé con la duda, pero hasta estoy pensando que el, el arcane. El, el arquero arcano podría convertirse en un pistolero. Fácilmente, o sea, porque realmente son, le pones magia a tus flechas, podrían ser magia a tus balas, ¿no? Fíjate, les explico rapidísimo, las clases avanzadas o de prestigio son clases propias que normalmente tienen avances más cortos, no es como una clase base o una clase avanzada tal cual que llega hasta nivel 20. Son clases que o llegan hasta nivel 5 o llegan hasta nivel 10. Creo que no hay ninguna clase de prestigio que llegue a nivel 20. ¿Por qué funciona así? Porque normalmente una clase de prestigio, ¿sí? Es algo a lo que aspiras en convertir a tu personaje y para eso tienes que revisar cuáles son los requerimientos. Para ser un arquero arcano, en este, en este caso, sí. Dice, muchos buscan la perfección en el uso del arco y algunas veces buscan la senda del arquero arcano. ¿Sí? El pisto, ¿dónde está toda esa info? este De hecho, en mi Discord tengo los manuales digitalizados de los que tengo. Pero hace rato puse los links. Si pones el comando Discord, ahí en el Discord los tenemos. Y la otra es, permíteme, te paso los links. Este es en español, de Pathfinder, por si gustas. La otra es la página oficial de Pathfinder en inglés, donde está todo igual. Todos los manuales que hay a la venta están ahí, de forma gratuita. De forma oficial, gratuita. El en Legacy. Entonces, de nada, de nada. Igual, en nuestro Discord, ahí platicamos de juegos de rol y todo esto, porque aquí en el canal juego con los viewers. Creo grupos para ellos. Este. Y tengo unos apartados en el Discord donde tengo toda mi colección de manuales digitalizados. Están subidos ahí a un Drive de carpetas para que ustedes los agarren si gustan. Y también tenemos otro donde podemos subir imágenes y demás cosas, links de interés para incluso otros mods de juego como Vampiro la Mascarada, Mundo de Tinieblas, Call of Cthulhu y demás cositas. Ahí está. Gracias. Espero que te sea de utilidad. Lo de los drives, déjame te digo en cuál es. Normalmente en el canal que yo te diga están pineados. Ahí están, en un pin. A ver. Uh, 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 uh. Es el que se llama el concilio, en el apartado sobre juegos de rol y más ahí. Ahí vas a ver que en el pin hay muchos mensajes fijados desde links a videos explicativos, manuales, Homebrew y demás cositas, ¿sí? Ahí los ponemos todos en el pin de ese canal que se llama El Concilio. En el de la Cofradía también puedes encontrar cosas, ¿eh? Desde mapas que he subido por si los quieren descargar, que yo los hago algunos, igual eh, los demás miembros de la comunidad luego comparten ahí mapitas que encuentran y les parecen interesantes. Y muchos aportes de ellos quedan ahí pineados. Los links y para otros sistemas y demás cosillas. Tanto en el concilio como en la cofradía. Ahí puedes encontrar la, la, la información en los pines sin problemas. Sí, claro. Ahora, en, eh, rapidísimo te informo: esto es Pathfinder, ¿eh? Si quieres quinta edición también ahí tengo algunos manuales también no me hagan entrar en ese detalle de quinta edición pero ahí están <laughs> ahí están los manuales sé que es muy new no friendly en el buen sentido de la palabra no ha, ha metido a mucha gente a jugar pero todavía este todavía el asiento muy polla ¿no? no 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 me gustan las clases como la están manejando prefiero Pathfinder para los mapas utilizan Incarnate. Eh, bueno, yo hago los mapas en diferentes eh, softwares. Por ejemplo, el mapa de mi mundo, este, lo hice en este, este lo hice en Wonder Draft. Este lo hice en Wonder Draft. Vete a descansar, leito. Este lo hago en Wonder Draft. Sí, todo esto lo hice en Wonder Draft. Eh, los mapas que utilizo con cuadrícula para batalla los creo utilizando Dungeon Painter Studio. Y tengo otro que se llama Il Winter's Floor Painter. Están en Steam los dos. Sí, es que, pero justamente ese es el punto, ¿sabes? <laughs> o sea, ¿por qué? ¿Me entiendes? O sea, Está tan pobre que tienes que recurrir a clases bien establecidas en Pathfinder y más completas para adaptarlas a un sistema que está demasiado simplificado como es Quinta. Y es lo que no me gusta. O sea, entiendo que lo hicieron así para meter a más gente a jugar rol, está bien, Wizard of the Coast, pues ya la cagaste. Bueno, este ya la cagó con Cuarta, pues ahora con Quinta, ¿no? Vamos a ver cómo le da con con One D&D. Pero a lo que me refiero que la cagó es que en su afán de meter a más gente a jugar y simplificarlo tanto en las reglas, con ventajas y desventajas sale perdiendo el, lo robusto que eran las clases. Entonces, muchos masters tienen que adaptar Pathfinder a Quinta. Yo, la verdad, es que no voy a llevar a cabo ese trabajo por ellos. Prefiero mejor jugar Pathfinder. Prácticamente, estoy utilizando las reglas de Pathfinder, pero es mi mundo. O sea, tiene 25 años que cree ese mundo. Entonces, ya tiene su rato. Ya está establecido el lore, muchas cosas. Y todo lo que los jugadores hacen, tanto en mi mesa física, a través de los años, como aquí en el canal, incluso con one shots, pasa a formar parte de las crónicas de mi mundo de forma oficial. O sea, todo es canon. Todo. Personajes, eventos. Hay ciudades y reinos que ya no existen por lo mismo. Hay personajes importantes que han muerto por lo mismo. O sea, porque aquí los viewers, tanto nuevos que han aprendido aquí en el canal, como los más experimentados han hecho cosas a favor y en contra de, de muchas cosas en mi mundo, lo cual está chido porque sigue creciendo. Entonces, de nuevo, o sea, no es en mala onda, pero desde el punto de vista de máster, de ya veintitantos años que llevo, y sí se me hace un trabajo excesivo el tener que adaptar. Y duele, pues, <laughs> porque pues yo empecé con primera y segunda edición y ver que Quinta está demasiado simplificada. Me duele un poquito porque ya iban bien en, en tercera y de ahí Pathfinder que mejoró tercera. Nadie habla de cuarta. Es como la de nadie habla de Bruno, nadie habla de cuarta. <laughs> Tal cual. <laughs> Tal cual, ¿no? Pero bueno, regresando rapidísimo a Dufrever, ni tengo los jinetes. Le cago a todo mundo, wey, a en el mundo, güey. Ya, pinches jinetes del apocalipsis. Esos cuatro cabrones. Me falta uno. Bueno, ahí les va. Como les decía, las clases avanzadas o de prestigio en este caso. Normalmente es a lo que aspiras, ¿no? Sí, 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 exactamente. Que ahí está la cuarta. Este, normalmente es a lo que aspira tu personaje a volverse. Y por lo tanto, eh, la paladina de Kiara, la Blight, este, siempre, si tienes la idea de que a cierto nivel vas a llevar a cabo el cambio a una clase de prestigio, lo ideal es que desde que creas el personaje ya te leas la clase de prestigio porque te va a pedir requerimientos para poder convertirte en esto ¿sí? requerimientos para ser un arquero arcano, te dice que para calificar en esta clase, el personaje debe de cumplir con los siguientes criterios tener un ataque base de más 6, o sea prácticamente tendrías que ser un personaje nivel 6 tener defeats point blank shot, o sea disparo bocajarro como lo traducen, tiro preciso o precise shot eh, weapon Focus, en este caso, este, especialización Dioses en un arma, ya sea el arco corto o el arco largo, largo ¿no? Yo, Wolf, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido a la comunidad de los Paches Pachadores, Elich Primigenio a las FAS. Acepta de buen grado tu pleitecito, la Muchas gracias. Entonces, este Esos son los requisitos que te pide el, el, el arquero arcano. Chécate: Ataque base de más 6. Tener los fits. Point Blank Shot, Precise Shot, Weapon Focus en un, este, en un arco corto o en un arco largo y poder lanzar conjuros arcanos de nivel 1 ¿Qué onda Golbo? Sí, aquí jugamos o sea, aquí hacemos gameplay de videojuegos y todo, pero normalmente los viernes tengo juegos de rol con viewers eh, hago campañas mini campañas y one shots incluso para gente que nunca ha jugado aquí aprende, aquí se le enseña y muchos de aquí de la comunidad que llegaron así como tú buscando canales, ya ahorita ya son así dos jugadores en mis mesas de rol. Entonces, cualquier duda que tengas, con gusto. Igual tenemos Discord, ahí subimos información, hay manuales, todo. Por si gustas, pones el comando Discord. Ya sabes. Y como comentario: normalmente cuando elijo a los jugadores del chat para jugar, siempre, este, siempre aviso con tiempo. Sí, siempre aviso con tiempo. Ay, ¿Qué es esto? Una hormiguita. este Siempre aviso con tiempo de que se va a llevar a cabo la rifa de lugares. Eh, un ejemplo, ¿no? A lo mejor ahorita no hay ninguna campaña y les digo: oigan, el miércoles durante el stream voy a rifar cinco espacios para un one shot. Solo tienen que estar presentes. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hago la rifa de lugares, no te pido que seas suscriptor ni que dones. No. Tienes que estar presente. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo ves los streams cada 10 minutos, este, las aplicaciones para los mapas están en el disco. No, esas las tengo en Steam, las compré en Steam, son de paga. Son de paga. Lo que es. Eh, el Dungeon Painter Studio está en Steam. Eh, el, el Winter's Floor Painter está en Steam. El, el Wonder Draft eh, lo compré en su página. Primero me lo pasó el buen Falconcito, su cuenta, y ya después la compré yo. Haz cuenta que el Wonderdraft lo buscas así en su página: Wonderdraft. Este así, lo buscas así. Y te va a mandar a su página donde metes tu correo y ahí te piden que lo compres. Este. Y ya te dan tu licencia y se está actualizando. Y listo. Sí, de hecho, esta mesa virtual que ves aquí donde estoy. La compré en Steam. Se llama Fantasy Grounds Unity. Hay dos versiones. La Fantasy Grounds Classic, que ya está empezando a ser en desuso. Y la Unity, que es la nueva, que es esta que tenemos aquí. Prácticamente es una mesa virtual donde tienes la opción de comprar los manuales, como lo que hace Roll 20. Nada más que esta la puedes comprar en Steam o la puedes comprar directamente en la página. Ahora, el detalle aquí es que como es una mesa virtual... En lo personal te recomendaría comprarla en Steam porque te sale en precio de tu moneda local. Es algo cara, pero es que ahí te va. Eh, Fantasy Grounds maneja creo que tres sistemas de pago. Puede ser una mensualidad, eh, una licencia que expira cada tiempo, cada seis meses, y la que yo tengo, que es una licencia vitalicia. O sea, literalmente, lo pagas una sola vez. Y te dan varios manuales básicos de varios sistemas, desde Calabozos Tercera, Pathfinder, Pathfinder Segunda Edición, Segunda Edición de Calabozos y Dragones, Cuarta Edición y creo que Starfinder. Te dan algunos manualitos de esos básicos con la licencia vitalicia. Haces un pago de mil y tantos pesos y te dan todo eso, pero siempre tiene ofertas donde incluso la licencia vitalicia te llega a salir en 500, 600 pesos mexicanos dirás, puta, es un chingo, pero si lo piensas no, porque ya te están dando varios manuales incluidos, ahora dentro de la tienda de Steam, de Fantasy Grounds están los manuales digitales para varios sistemas, quinta edición cuarta edición de Calabozos y Dragones, tercera segunda, primera edición, Pathfinder 1 Pathfinder 2, hay mapas hay tokens, incluso gratuitos está Vampiro la Mascarada Call of Cthulhu, y una vez que tú compras eso, ahí te va la explicación yo como Dungeon Master tengo la licencia vitalicia y gracias a los donativos del canal hemos comprado muchos manuales virtuales de Pathfinder. ¿sí? Los que yo tengo en físico los estamos comprando aquí. Para que ustedes jueguen no tienen que comprar el Fantasy Grounds. El Fantasy Grounds lo que hace es que ustedes solo se bajan eh, el demo, solo se bajan el demo del Unity. Y cuando yo creo una campaña les voy a pasar el nombre a los jugadores de la campaña y el password. Abren su Fantasy Grounds, lo actualizan, le dan unirse a campaña, ponen el nombre, ponen el password y todos los manuales que yo active para esa campaña, al momento que ustedes se conectan, se los traspasa a ustedes durante la sesión. Entonces, con que yo esté comprando los manuales, cada vez que ustedes como jugadores se unan a mi mesa, es como si yo se los prestara a todos. Sí. Y todos ustedes pueden estarlo revisando y demás, ¿no? Pues para que veas, para que veas. ¿Pero qué jugabas? Quinta o Pathfinder o cuál? Y les digo, o sea, y aquí están los dados, o sea, los dados los puedes tirar en el chat. Los tiras afuera, no pasa nada. Los tiras aquí adentro. Quinta, creo. Ah, ok, ok. O sea, los tiras aquí y ya te sale el resultado. Y por ejemplo, aquí les voy a mostrar rápido. Cuando creas personajes, ¿no? Tengo este aquí que estaba yo haciendo, pero vamos a decir que... Déjeme minimizo esto para que lo pueda mostrar mejor. Vamos a decir que vas a crearte un personaje, ¿no? Ya saben, el típico de cuatro dados de seis, sumas tres, le das aquí cuatro, tengo un nueve, en este caso sería un ocho, ¿no? Aquí sería un 11. Otro 11. No, sí. Un 10. Un 10. Un 12. Eh, aquí sería 14. Y el último. Ok, vamos a acomodarlo así de que, bueno, me voy a hacer una bruja. Un ejemplo. La bruja lleva inteligencia alta. Entonces me voy a poner el 15 en inteligencia. Pero no es 15, realmente es un 6, 11, es un 14. Porque recuerden que se suma, de los 4 se suman 3 y el más pequeño no se suma. Este, en este método, al menos. <laughs> sí, cabrón. Vamos a ponerle destreza: eh, 6, 10, un 11 de destreza. No. Vamos a ponerle este: 5, 9, un 12. 12 de destreza. El 11 en constitución, aunque no tenga bono. Acá es 5, 9 y un 10 en sabiduría. Un 11 en, en fuerza. Y carisma queda en 8. Carisma 8. Ahí está. Sí, Jesús, de hecho les iba a avisar a ti, a Bernie, este Leito ya sabe, me falta Cosmos y Canon. Este viernes vamos a jugar. Depende de lo que hagan el viernes en la partida, termina la aventura o seguimos el próximo viernes y ya sería la última aventura. Porque ya ven que es una mini campaña de seis sesiones, ¿no? Ya más o menos. Ok, vamos a decir que ya queda así, ¿no? En este, en el Fantasy Grounds lo haces así, ahí te va. Es que ahí te va Joy. Lo que pasa es de que yo ya ahorita tengo un grupo de jugadores que están terminando, están terminando una mini campaña. Ya cuando termine con ese grupo, voy a empezar a rifar lugares para one shots y otras mini campañas. Sí, de hecho, en YouTube estoy subiendo todas las mini campañas y los one shots en mi canal de YouTube, en esta lista de reproducción. Ahí las puedes encontrar. Ahí los puedes encontrar. Todo lo que hago en el canal lo transfiero a, esa, a ese canal. Y tengo un canal secundario donde subo las pláticas de juegos de rol y también las campañas sin gameplay de videojuegos. Ese canal de Sur Yarael es el principal, pero ese lo estoy viendo más como un canal de respaldo donde todos los streams se pasan para allá. Y este de acá, el del Concilio, este del Concilio es un canal secundario que tengo. Donde subo los streams de los de puro juego de rol y de todo lo que hablemos de juegos de rol. Ese es exclusivamente para eso. ¿sí? También voy a empezar a subir ya contenido a TikTok. Ya estoy empezando en eso. Este, estoy como Suryar. En todos lados estoy como Suryar a él. Incluso en mis redes. Ahí si gustas, ahí luego aviso. Ahí están las redes. En todos lados estoy igual. Bueno, les decía, digamos que aquí en Fantasy Grounds, este. Una tesorería del principal de Chile, y Ándale. Me voy a hacer una bruja, ¿no? Vamos a ponerle que de raza. Vamos a elegir. No sé, wey. Vamos a poner. Algo que tenga inteligencia, güey. ¿Una elfa? ¡Eh! Una elfa, güey. ¿Sí? Que me sube de estrés. Ah, pero es que la elfa me quita constitución. No, vamos a poner dos. Un humana, güey. Un, un sencillito, carismático y poderoso. Ponemos aquí, arrastras la raza, y al momento de arrastrarla, el juego te dice qué habilidad vas a incrementar en puntos, ¿no? Ah, pues vamos a subir la inteligencia. O bueno, sí, la inteligencia. Sube dos puntos. La bruja que tira madrazos. Ok. Ya tengo la raza. Ahora vamos con la clase. Vamos a buscar la bruja. Witch. Y la raza la arrastramos aquí. Y automáticamente elegimos que es la raza. La, perdón, la clase, la clase favorita. Para que de esta manera me deje elegir un bono, ya sea de vida o de skill. Vamos a ponerle un punto más de vida para que tenga 7 puntos de impacto. Y el Fantasy Grounds hace todo, ya te agrega todo. O sea, en tus habilidades ya te puso que tengo cantrips, que tengo maldiciones, que tengo conjuros y familiar. Que tengo pericia en armas simples. Tengo un bonus fit. Y este, tengo un punto de skill a repartir extra. En total, tengo para repartir 6 puntos de skill nada más. Entonces me voy a mis skills y me voy a poner brujería, ¿no? Spellcraft, me pongo un punto que, porque el punto que te puedes poner de rango es tu nivel. Tu nivel 1 son un punto. ya llevo un punto, vamos a ponernos también este conocimientos. Vamos a poner conocimiento arcano. Eh, un punto aquí, arcane, lo, lo, lo especificamos, arcane conocimiento de naturaleza, un punto en conocimiento de planos, planes, un punto en conocimiento de religión. En total, llevo 1, 2, 3, 4, 5 puntos gastados. Este era un ejemplo de hace rato, lo voy a quitar. Llevo 5 puntos, este... Clase tan agarrada para que veas. Este y en crafting me voy a poner un punto en craft y voy a hacer este scribe scrolls, para hacer pergaminos. Loxodon ah, y Oxodon, creo que ese es de quinta, no la raza, dices o es clase. Hay play entonces digamos que aquí ya te pones tus skills. ¿Es clase o es raza? Es que si es de quinta, no lo voy a ver aquí porque estoy con las reglas de Pathfinder. O sea, tendría que crear una partida con reglas de quinta edición para que aparezcan. Pero de nuevo, o sea, puedes comprar los manuales en esta, en esta madre. Entonces, como ahorita estoy con las reglas de Pathfinder, no va a aparecer. Si es de Pathfinder, sí. Si es de, si es de calabozos y salvadores de quinta, no va a salir. Vamos a buscarlo rapidito. Wey. A ver. Sí, es el elefantito. Es de quinta. Es el oxodón. Es de quinta edición. Sí, aquí no está. En Pathfinder no está. Es de quinta edición. Pero bueno, para mostrar lo que hace la hoja, ¿no? Ya tengo mis habilidades y aquí está mi inventario, notas para los idiomas que hablo. Aquí los puedo poner. Normalmente tiene un chat de texto, ¿no? Si, por ejemplo, yo aquí de idioma le agrego que hablo avisal. Sí. Aquí abajo en el chat elijo que estoy hablando en avisal y al escribir, ¿no? Lo pone en avisal. Y únicamente los jugadores que en su hoja de personaje tengan que habla avisal, les aparece esta traducción que dice saludos, lo que escribí realmente. Eso es como para enviarte mensajes, si no quieres hablarlo en el Discord, mientras estás roleando, sino de que estás teniendo una conversación privada con un personaje que hable en otro idioma para que los demás no se enteren. Por ejemplo, aquí eliges tu idioma. ¿eh? Aquí eliges tu idioma. Vamos a decir que hablas, eh, no sé... En élfico. Y aquí agregamos, ¿no? Vamos a decir que hablamos élfico. Por eso no lo usan, para que veas. ¿No? Y vamos a poner que decimos, este. O sea, para los que hablen élfico, van a leer la traducción, esta. Y para los que no lo hablan, únicamente van a ver que estoy escribiendo en élfico todo esto, ¿no? Todo esto, ahí está, mira. Así los que hablan élfico lo entienden. Y los que no hablan, solo están viendo caracteres. Ah, quién sabe qué estarán diciendo. Y tiene varias este, cositas así. Igual si habla Zorco. Sí, en el Warcraft también lo hacíamos, ¿no? Matar, 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 ahí está, no, ya te pone matar, matar, matar. Entonces tiene, tiene varias funciones, está chido. No hablo taca, taca. Ahora, en cuanto a las acciones es muy fácil. El combate en este, en, este, en esta plataforma digital es, está padre porque mira, vamos a, vamos a buscar rapidísimo aquí uno items, vamos a nuestro inventario items y vamos a poner, uh, no sé, un arco, no bow. Vamos a arrastrar un. Shortbow. A ver. Un, 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 sí, un longbow. Lo arrastramos, el longbow. Una daga. Dagger. ¿eh? Una daga normal. Común y corriente. Y vamos a buscar una armadura. Ah, bueno, no tener armadura. Vamos a poner este. Protection. Para que sea un objeto mágico. Aquí está. A ver. A ver. Uh, uh, uh. Aquí está. Ring of Protection. Fíjense lo que hace esto. Te da un bono de más 2 de armadura. Este que le voy a poner, ¿no? También, Kiara, también. Miren. Si quieren ver desglosada la hoja, se van aquí a combate, a la pestaña de combate, y les desglosa esto: armadura 11. ¿Por qué? Porque tengo destreza 12, ¿no? Entonces, es 10 más 1 de destreza es 11. Y todo lo demás está en 0. Si se dan cuenta, me pone automáticamente mis tiradas de salvación ajustadas, mi bonificador de ataque base. En mili, en rango y en maniobra de combate, mi iniciativa, mi movimiento. Si yo en mi inventario arrastro este anillo de protección más dos, ¿sí? a esta bolsita que le aparece dice que únicamente lo traigo conmigo, pero no lo traigo puesto. Si yo le prendo y le pongo una armadura, dice equipado en combate, ¿sí? ya podemos ponerlo aquí de forma manual. Dice que me da un bono de protección de deflection. Aquí dice Def, le ponemos un 2 y automáticamente mi armadura ya es 13. En la hoja principal, aquí te dice mi armadura completa es 13. Desprevenido o flat fooded es 12, armadura de toque es 13 y de maniobra de combate es 13. ¿Sí? Ahora, para atacar, déjeme, le voy a poner unos conjuros nada más rapidito. Conjuros de bruja, vamos a buscar. Vamos al, al apartado de conjuros. Vamos aquí a Witch. Está, con unos de nivel cero. Vamos a poner nada más unos cuantos para no apendejarnos. Vamos a poner Marca Arcana. Eh. Nada más es de arrastrar, güey. Para que vean lo que es el tercer mundismo. Güey, <laughs> o sea, no te preocupes, bro. Yo, mis hojas de personaje, mira, déjame te voy a mostrar hojas viejas que tengo de mis jugadores y mías, güey. Aguántate. A esto güey. o sea nosotros imprimíamos muchas veces las hojas no imprimíamos las hojas y aquí las íbamos rellenando o en sus defecto en la parte de atrás pero tengo a veces libretas donde eran libretas como para matemáticas, cuadriculadas. Las arrancábamos y ahí escribíamos todo, güey. Al cual, o sea... Así, de hecho, prefiero eso, ¿sabes? Muchas veces. Muchas veces prefiero eso. Mira, para que veas que no te estoy mintiendo. Una hoja ni siquiera cuadriculada, güey, de, de libretita, güey. ¿Sí? ahí está todo apuntado y atrás tiene otras cosas güey. por un lugar se empieza hermano por un lugar se empieza siempre güey. por un lugar se empieza mira nosotros cuando empezamos a jugar rol allá por el 94 ni siquiera usábamos miniaturas, güey. Ni siquiera usábamos miniaturas. Estábamos en la mesa y agarrábamos una hoja. Comprábamos cuadernos de dibujo, los blancos. ¿Cómo nos acomodábamos en el combate? Poníamos una pinche hoja de ese cuaderno en medio de la mesa. El máster agarraba y ponía. Este es el camino, ¿no? Ustedes están. Los circulitos son ustedes. Circulitos, circulitos, circulitos. Pónganle la letra inicial de su personaje. Ya sabíamos quién era que Los enemigos son los triángulos. Están aquí, 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 aquí. Y así de, ah, pues yo me voy a mover para acá. Entonces te borrabas y te ponías pegado al enemigo. Y eso era lo que hacíamos, güey. Eso era todo lo que hacíamos. O sea, tal cual. Tal cual. Y estar tirando los dados. No, no necesitábamos más. Todo estaba en la narrativa y en cómo lo íbamos imaginando. Nada más. Ahorita la verdad es que... Agradezco la tecnología. De hecho, esto que estás viendo, o sea, toda la era digital del internet para los juegos de rol. Cuando empezamos a jugar rol nosotros en el 94, esa madre era un sueño para nosotros, güey. Recuerdo que un amigo y yo siempre decíamos: ¿te imaginas que de repente con la computadora podamos jugar con hologramas y no sé qué madre? Y. y cositas por el estilo. Te imaginas esto, te imaginas el otro, y, ¿Y ve, y ve. Ahí está. O sea, hojas digitales, cabrón. Que se rellenan solitas, ¿no? Mira, nada más arrastrando y dejando caer y ya tienes conjuros, güey. No tener que andar, este, ¿cómo se llama? No tener que andar... Eh... Nada más estoy así abriendo al Opache. No, espera. No tener que andar agarrando conjuros y traspasándolo a una libreta. Soy mago. No, güey, no quiero ser mago, no quiero escribir tanto. Pero miren. Hablando de la hoja. Ya vieron que arrastré a mi inventario una daga, un arco largo. Bueno, aquí en acciones, vamos a decir que el arco largo tiene 30 flechas el carcaj, normalmente. Y la daga, únicamente tengo una daga. Entonces. En esta hoja, lo que hace el, 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 el Fantasy Grounds es que si vas a atacar, ya te saca todo solito aquí, güey, tus bonos. Con el arco largo tengo más uno. Y con la daga tengo más uno si es arrojadiza, pero a mí le tengo cero. Entonces, si yo quisiera atacar, hay de dos. Puedo darle directamente al ataque aquí sobre los ataques y después de forma manual tirar el daño. O le pico aquí en medio, donde hace todo solito. Déjenme, les voy a mostrar rápido. Voy a poner el Combat Tracker. Vamos a, poner, vamos a quitar esto nada más para que lo vean. Miren, vamos a abrir un mapa para que vean cómo funciona este. Aguanta, ve. Vamos a un mapa de batalla. ¿No? Battle map. Vamos a arrastrar a este personaje aquí. Muy bien. Miren. Por ejemplo, aquí en el Fantasy Grounds vamos a decir que está este mapa de batalla. ¿No? Hay un duergar aquí. ¿No? Sí. Se... Y la bruja está acá. ¿Se dan cuenta de esto? Miren. Al seleccionar a la bruja que es humana. A su alrededor no puede ver nada porque está oscuro. El duergar que tiene visión en la penumbra, al seleccionarlo, esto que ven así es la visión en la penumbra del duergar. Él puede ver. Él no es que haya luz, es que él puede ver como si hubiera luz, ¿sí? Eso te permite hacer el fantasy grounds. Pero si yo me voy para acá y decido que Este personaje, la bruja, tenga una antorcha, se la puedo dar. Trae una antorcha, se la doy y automáticamente ya desprende luz el personaje mientras se mueve. ¿Sí? ¿Eh? ¿Vieron? Eso hace el Fantasy Rounds. O sea, tiene muchas opciones para el máster y los jugadores. Si se dan cuenta, hay una línea de visión. Mientras yo estoy detrás de la pared, yo no puedo ver al Duergar, por eso se ve traslúcido. Si elijo al Duergar, no puedo ver a la, a la humana, la, a, la, a la bruja, por eso se ve traslúcida Pero al momento que yo entre en contacto en la línea de visión, ¿ven cómo se prende? Lo mismo para ella. ¿Eh? Ahí lo veo. ¿Se vieron? Puedes poner efectos. Vamos a decir que en este calabozo hay una niebla, ¿no? Le bajamos la velocidad. Y no hay tanta, ¿no? Esta. O oh, bueno, más o menos así. Ahí está. Entonces. ¿Ven? Hay una niebla, ¿no? O si quieres decir que el calabozo está inundado, lo puedes hacer. Agregas un efecto de agua. ¿Eh? Si no quieres que se vea en todo, lo puedes. Le puedes poner un efecto de máscara. Y únicamente lo pones en, en ciertas. En ciertas zonas. Así de que aquí hay agua. Y el agua se escurre. Hasta acá. ¿No? Y donde van caminando, van chapoteando las botas, ¿no? Entonces, está padrísimo. Igual las paredes tienen colisión. O sea, por eso les digo que ahí que no tengo seleccionado a nadie, puedo verlo todo. Pero si lo veo desde el punto de vista del jugador, no veo al duerga. ¿Sí? Ahora, ¿se dan cuenta de algo? Aquí, en teoría... Debería de ver al duergar, ¿cierto? Porque está en mi línea de visión, pero no, porque está oscuro y la antorcha que traigo tiene un radio de visión. Hasta que yo entre al radio, se ilumina el duergar. Ahora, ¿cómo funciona el combate? Si, por ejemplo, yo con mi bruja selecciono al duergar, te dice a cuántos pies estás. ¿Sí? Conforme te mueves. Digamos que estoy aquí, a 35 pies. Y lo voy a atacar con el arco. Únicamente le pico aquí. Lo voy a poner por acá la hoja, para que la vean. Le pico aquí. Y hace el ataque solito. Ahí dice que fallas, ¿no? Le tiras con el arco, fallas. Si el duergar llegara a atacar a la bruja, la hoja del NPC se ve diferente a la de un jugador. ¿Sí? Dice que el duergar tiene un martillo de guerra y tiene una ballesta ligera. Le picamos, si se dan cuenta cómo se ilumina todo, le pico aquí a la ballesta ligera ¿sí? y hace solito todo. Es una ballesta ligera que tiene más cero de ataque de rango. Hace un dado de 8 de daño. El crítico es de 19 a 20. Entonces le picamos. Y también falla. Entonces aquí están las iniciativas. Para tirar la iniciativa, los jugadores en su hoja de personaje aquí tienen la iniciativa. Ah, vamos a tirar iniciativas. El jugador tira, aquí cae y aquí solito se acomoda. Le cayó 11. El duergar va a tirar iniciativa. Tiene menos uno, tira. Y vean cómo acá arriba cambia. ¿Ya vieron? Solito el orden se acomoda. La bruja va primero. Entonces seleccionamos a la bruja. Ella va primero. ¡Pum! ¿Qué haces? Bueno, lo vuelvo a atacar con el arco. y Ya te vas a tu pestaña de acciones. O no sé, me dices, le voy a tirar un conjuro de miedo. ¿No? Al duergar te vas aquí a tu conjuro, a la lupa, y le, le tiras aquí donde dice castear o cast, mientras tengas seleccionado tu objetivo, y hace que el Duergar haga una tirada de salvación. Aquí el Duergar hace una tirada de salvación de voluntad, le cayó 18 más 1, 19 la salva, automáticamente el conjuro se gasta. ¿Sí? Digamos que ahorita no lo preparé, pero si le picas aquí en modo de preparación, me va a poner causar el miedo, ordenar, y solo puedo tirar dos conjuros, ¿no? De los tres que me sé. Y de acá tengo luz, detector magia, Days. Lead. Vamos a decir que los marco todos más por... Y en modo combate salen así. Entonces, el duerga me ataca otra vez, ¿no? Entonces, no sé, me tira con la ballesta y falla. Entonces... Ahora le voy a tirar un command, ¿no? Para que obedezca. Bueno, vamos a tener causar miedo otra vez, ¿no? Le damos en cast. Vamos a ver qué pasa. La falla, ¿sí? La falla. Entonces, si se dan cuenta, como ya lancé el conjuro, le doy un clic al circulito que tiene aquí al lado y ya desaparece porque ya lo tenía yo preparado nada más una vez. Y me queda únicamente un conjuro más que es el command. Como la falló. Como donjon Master, yo voy aquí a efectos. Sí. Y en efectos busco que tiene miedo. Sí. Está frightened Y lo arrastro. Selecciono al Duergar y le pongo frightened, sí O más bien lo arrastro. Eh, perdón. Lo arrastro en el Duergar. Ahí está. Y aquí está, miren. Ya tiene miedo. ¿Qué significa esto? Que el juego automáticamente, cada vez que yo lo ataque o algo, él va a tener penalties. Más de los que normalmente tiene. Si ya va el Duergar, lo seleccionamos y ya aquí en, la, en, la, en el Combat Tracker te aparecen sus tiradas para que no tengas que abrir la hoja. Vamos a decir que el duergar vuelve a atacar ¿sí? Con la ballesta Si se dan cuenta Tenía más cero Pero ahorita como tiene miedo ya tiene un menos dos A lo que le caiga Porque aquí dice Efecto menos dos porque tiene miedo Y ya o sea Así funciona aquí Está muy padre el fantasy Rounds, Muy muy padre ¿Alguna duda hasta ahí de la plataforma? De nuevo, o sea, para jugar únicamente, al menos aquí en el canal conmigo, solo tienen que bajar el demo. Lo pueden encontrar en su Steam, lo buscan como Fantasy Grounds Unity, se meten a la página de, del juego, les va a decir comprar, pero no le pican ahí del lado derecho, del lado derecho de ahí donde no dice comprar, dice obtener demo. Le picas en obtener demo, lo bajas y listo. Nada más, ya para cuando vayamos a jugar. Yo les voy a pasar el nombre de la campaña y la contraseña, y ya de esa manera ustedes se unen. Y aquí creamos el personaje. Y una vez que crean el personaje, así como yo tengo estos banderines, ustedes también los tienen. Le pigan aquí en Characters y aquí aparecen todos los personajes que haya y solo toman posesión del suyo. Yo, digamos que ahorita lo pongo como Master, ¿no? Me sale GM. El, el nombre que tú te pongas al entrar va a aparecer cuando tú selecciones el personaje. Y ya en la hoja de personaje, en la pestaña principal, tú aquí le puedes poner un nombre, ¿no? Se va a llamar, no sé, este... Filandrel. Eh, y si quieres cambiar el retrato, le picas aquí al portrait y te dan varios tokens de retrato que yo tengo para ustedes. Incluso hasta de Sanatar, de todos. Aquí se combina de todo, ¿no? Pero... Aquí puedes elegir tus portraits. O si tú tienes una imagen que te guste, me la pasas. Yo la agrego a los, a los assets de la base de datos de la campaña. Y ya te aparece. Por ejemplo, si yo creo que aquí tengo algunos de campañas anteriores que hemos agregado. A ver. Creo que sí. No me acuerdo. digamos que esas bolsitas ahí está mira y ahí van y ya el que te guste nada más le das un clic o como retrato lo buscamos aquí por ejemplo estos fueron de una campaña que tuvimos donde amablemente el señor Wolfker que también hace comisiones de dibujos para personajes de rol él nos hizo los personajes del grupo de aventureros sí este fue uno de ellos. Era un ladrón humano. Teníamos a este era Dracath el ladrón humano. Luego estaba Kaosi la elfa oscura que era una hechicera. Estaba Besaliel, que era una elfa alta que era una maga. Estaba Dracan, que era un humano guerrero. Y teníamos a Karastar la tiefling paladina. Sí. Entonces, como pueden ver, el señor Wolfker tiene dibujos bien chidoris. Creo que este también lo hizo él, me parece. Y luego por acá nos hizo retratos dobles y demás cositas para algunos personajes. Tenemos una portada, de hecho, de estos personajes para esa campaña. Entonces, para que vean. Y esto, pues, lo pueden utilizar. Digamos que si este personaje te gusta, lo arrastras y lo pones aquí. ¿No? Y ahí está. Y ya tienes tu retrato. Tienes su retrato y se convierte en el token. ¿Sí? Acá también está, vean. Se vuelve un token. Y listo. Así de bonito es el Fantasy Grounds Unity. Tiene muchas cositas. Pero bueno, Pachis. Lamento informarles que me tengo que retirar. Son las 2 y cuarto de la mañana y a las 6 de la mañana me tengo que quedar cuidando a mi bebé. Entonces, los dejo el día de hoy. Espero verlos hoy jueves. Eh, yo creo que el día de hoy vamos a continuar con el Calisto Protocol. Y si todo sale bien, el viernes a eso de las 8 o 9 de la noche, dependiendo de lo que me digan los jugadores, vamos a estar iniciando otra partida de la campaña de rol que estamos jugando ahorita, que se llama El Canto de la Luna Negra. Donde ya están por terminar la mini campaña. Así que los estaría lloviendo hoy jueves entre 8 y 9 de la noche. Y el viernes también entre 8 y 9 de la noche. Ya saben que ahorita mis horarios no están tan. Tan exactos como antes, porque pues ya hay bebé en casa y tengo que estar pendiente de él y todo este rollo. Pero si todo sale bien, hoy jueves los veo para el Calisto y el viernes para calabozos y dragones. ¿Vale? Los quiero mucho y agradezco infinitamente la confianza por los follows, los raids, a Toshi por el Raid, a Cemental por el Raid, a Lunita por el apoyo y bienvenidos los nuevos miembros de la comunidad, ¿sí? Solo Curse, este, El Pisto, muchísimas gracias, Joy Wolf, muchas, muchas gracias, de todo corazón, agradezco mucho. Que nos estén acompañando y, y espero que aquí se sientan bien. A AFAP, igual, bienvenido a la comunidad. A buen Richie que me trajo su rey también de Calados y Dragones. A Riden, muchas, muchas gracias, Pachis. Espero haber resuelto sus dudas y cualquier cosa nos estamos viendo en el Discord y en las redes sociales. Y los dejo con el outro que tanto pinche les gusta, no sin antes recordarles que cada vez que me dan follow en el canal y me comparten así como en las redes sociales, me ayudan muchísimo a crecer y también salvan a las doncellas y a los princesos de no ser sacrificados ante los dioses oscuros no sean jetes. salven doncellitas y princesitas malos, nos estamos viendo hoy jueves y todo sale bien los dioses y los dejo nosotros nosotros les grado, el otro que gusta el GEDA, muchísimas gracias por el follow bienvenido, bienvenida a la comunidad de los paches pachadores. el firme genio a las acepta, bien grado tu pleitecito. La... muchas gracias por el follow los agradezco mucho de verdad y gracias por el apoyo nos estamos viendo hoy jueves los dejo con el otro, que tanto pinche les gusta. ¡Bye, pachis, hermanos! Quiero mucho, descansen. ¡Bye, bones Ahí nos vemos. Ayú, bye pachis. Nos vemos. Gracias por tanto, los quiero mucho. Ayú.